Ahí va. ¿Qué onda? Hola, buenas. Ah, ah, ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha normal? ¿Cómo se escucha? Bueno, gente, bienvenidos. Esperen que voy a ajustar un toque las luces que tuve acá. Ah, Dios. Bueno, igual, ojo. me voy a morir. Che, igual, eh, pará, que no quiero estar tan iluminado, pero a la vez quiero estar iluminado. Mm, yo creo que ahí está bien, ¿no? Una banda de luz igual. Si la pongo más fría, no. Un poco más cálida, no, tampoco. A la mitad. Y esto, también. Miren cómo cambia la luz del fondo, es una locura. Tipo, acá full fría, acá full cálida. Full fría, full cálida. Boludo, qué locura. A ver. Ahí está. Bienvenidos, hermanos míos. Bienvenidos. Dios, me picaba el ojo. Bienvenidos hermanos míos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a Sprint y ese setup. Estoy en Perú, amigo. <laughs> Me mudé a Perú, gente. Está. Nada, boludo. Quería venir a vivir al cerro un toque, boludo, acá cerca del Machu Picchu, boludo. Estoy acá de mochilero en Perú, por eso no aparecí todo este día. Me vine a Perú de mochilero a pasear un toque a ver las ruinas del Machu Picchu. Eh, comer un poco de comida peruana, boludo, que es bastante, bastante piola. Eh, así que nada, estoy en Perú ahora, por eso el setup este. Esta es mi habitación de hotel. ¿Qué tenía la habitación de hotel? Ahora la verdad, no, bueno, a ver, la verdad, eh, esta es la pieza de invitados de mi departamento y me puse el setup acá. Porque pintó, boludo. Pintó ponerme el setup acá en, en la pieza de invitados de mi departamento y... Y nada, boludo, porque se escucha mejor. Eh, el, el ambiente está más piola, boludo. Yo me siento todo encerrado. <laughs> me quiero poner bien el gorro y, y no parecer un pelotudo. Eh, pero bueno, nada, estoy estoy acá, boludo. Está mejor, se escucha mejor, se ve mejor, creo. Va, no sé si se escucha mejor. En realidad no, no vi cómo se escucha, no probé nada. O sea, realmente me ayudaron a armar el setup. Armé un toque el setup acá, un toque. Tengo un par de cosas, no sé, un quilombo, boludo. Tenés altas vistas. Pero la sigo teniendo a las vistas, repiola O sea, igual ustedes ni la ven encima a las vistas Porque... Eh, porque no se ven en el directo A ver, seamos sinceros o sea, Se ve un toquecito ahí Además, o sea, el setup del living Está armado para cuando no se... Para cualquier cosa Está armado Es más, tipo Todo esto surgió porque también tengo pensado hacer un stream eh, Dentro de poco eh, Del juego este Del Armor Chain No sé cómo mierda eh, se llama Pero hay un juego... Tipo, están dos chabones atados y nada, la onda sería hacer ese juego, que venga acá y acá a jugar, entonces vamos a usar los dos setups eh, y, y nada, vi que ya lo hizo Speed con Kaysenat, que lo hicieron una banda de gente, pero bueno, la onda es hacerlo en LAN, acá en mi casa y, y no nos vamos a encadenar como Kaysenat y Speed porque es una banda. Pero lo que vamos a hacer es que cada vez que nos caigamos, vamos a tomar alcohol, así es más complicado. Va, creo. No sé si vamos a hacer eso. Pero está bastante piola, boludo. Yo tengo ganas de hacer esa. O sea, realmente tengo ganas de, de hacer esa movida. De jugar ese jueguito. Porque estuve esperando también para jugarlo. Porque, bueno, ya saben, hubieron una banda de cosas. Tuve que hacer una banda de cosas, una banda de proyectos. Eh, o sea, no prendo. La, la última vez que prendí stream. Anuncié un equipo de esports, así que básicamente ustedes no saben una pija de nada, pues no sé. O sea, la última semana, antes de no prender durante una semana, me tomé una semana de vacaciones, que no son vacaciones, no existen las vacaciones. Si me quedo acá en mi casa, aproveché esta semana para ordenar ropa, por eso, para ordenar la casa. Ordené la casa en general, eh, también ordené toda la ropa y tengo una bolsa así gigante de ropa para regalar. Y tengo unas cajas de ropa para vender. Por eso hice un Instagram eh, vendiendo ropa. Porque bueno. A ver. La explicación de por qué hay ropa que regalo y ropa que vendo. Es muy fácil. A mí me pasó. A, hace tiempo que yo regalaba ropa. Solo siempre regalar la ropa. Y el problema con la ropa cara. Es que nunca termina a donde tiene que ir. ¿Ok? La ropa cara no termina en los lugares donde tiene que terminar. Entonces, tipo, lo que se me ocurrió ahora es hacer esa página de Instagram para vender esa ropa y con esa plata poder comprar los recursos que se necesiten en ese estilo de donaciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así, amigo? Te explico. Ven una prenda off-white eh, y no se la dan a nadie y se la quedan ellos, básicamente. Ese es el problema mayormente cuando querés donar. Eh, que no sabes dónde termina las donaciones Por eso hay algo que a mí me gusta hacer siempre Es que cambiar todo O sea, nunca dar plata, sino que dar los recursos, preguntar qué se necesita Y aportar en eso que buscan, ¿me entendés? Eh, y, y no dar plata Porque la plata nunca sabes dónde termina eh, Si das algo caro nunca sabes si realmente se da eh, Además, tipo, se puede tipo si, si con una prenda puedo en realidad transformarlo en... 10 prendas de ropa, obviamente me conviene hacer eso, ¿me entendés? Entonces, tipo, nada, por eso salió ese proyecto. Yo no estoy manejando esa cuenta, la está manejando un amigo. Eh, así de paso le di un laburito a un amigo. Así que, nada, por si se preguntan ahí, eh, Spring, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? No, 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 hermano. Yo separé la ropa, hay un amigo que la está, tipo, vendiendo, por así decirlo. Yo no manejo eso, hermano. Eh, pero bueno. <coughs> Después el envío y todo eso es un quilombo. Bueno, después en otras noticias que un muñeco que está muy piola, que es en colaboración con YouTube. Que tiene mi personaje de Minecraft, que es una locura. Este me, me llegó literalmente hace poco, porque el otro lo tenía como medio roto. Este está tipo full en la caja. Yo me quiero comprar como 500.000 de esto para sortear. Quiero sortear de estos... Tipo, quiero hacer. No sé, un TikTok regalando muñecos también. Pero nada. Hola, Sprint, son mis primeros no sé, vídeos en, en, en tu canal. Te pregunto dónde tenés el setup. En Perú. Tengo el setup en Perú. Estoy en Perú ahora mismo. Por eso no podía aprender stream. Es más, estoy streameando un servidor de Miami porque no mandaba ninguno de los servidores de Sudamérica. Por alguna razón especial en el mundo, no mandaba nada. El punto. Tengo esto, esto de acá. Y esto de acá es eh, como un YouTube. YouTube es una marca muy épica de muñecos eh, que tiene colaboraciones con MrBeast, que ahora vamos a hablar de MrBeast. MrBeast, el Rubius, Millón Ahora tiene una colaboración con Minecraft. Eh, hace poco sacó una colaboración. O sea, saca colaboraciones con gente muy picada, ¿me entendés? Y tengo un muñeco mío. No pregunten cómo, pero tengo un muñeco mío. Y no se van a vender muchos, no se van a vender muchos, así que yo mismo voy a aprovechar y comprar eh, mis propios muñecos. ¿Por qué? Porque quiero que me queden, o sea, porque esto es tipo... Esto se termina, ¿me entendés? Uh, va a haber un punto, no sé cuánto creo que quedan, 11 días, y, y no se van a vender nunca más, ¿me entendés? <laughs> Entonces, yo mismo voy a comprar el muñecos míos, porque incluso yo quiero tener para, no sé, en un futuro, no sé, un... Primo me dice, che, ¿tenés el muñeco este que sacaste hace dos años? Yo le digo, sí, tengo porque compré 500, ¿me entendés? Entonces nada. ¿Dónde lo compro? Eh, hay un comando, creo que te manda a la página donde lo podés comprar. Sé que es bastante caro. Pregunta, el muñeco. recomiendan ser su acá? Sí, ya. Yeah. Eh, sé que es bastante caro el muñeco, pero el tema es que yo priorizo mucho la calidad de las cosas. O sea, podría haber hecho un muñeco con. capaz un. no sé, lo que sea, pero. El tema es que estos chabones se especializan en hacer muñecos, ¿me entendés? Entonces, tipo, y además son de confianza. Puede pasar de que, no sé, de la nada, un, con un emprendimiento o algo, y no dan abasto, o me cagan toda la guita, o lo que sea, entonces siempre voy a lo seguro. Eh, pero sé que es bastante caro el muñeco, pero no se preocupen, para los que no lo puedan comprar, yo voy a intentar hacer sorteos y todo. Eh, ahí tienen justo el comando. La figura coleccionable. Muy bien, boludo. Muy bien. Muy bien, Baden, laburando, loco. Te estuve pagando estos meses, no laburaste una mierda. Eh, ¿Descansaste bien, Sprint? No, estaba hablando justamente eso. Que no descansé una pija. Porque estuve ordenando la casa todos los días. O sea, todos los días... Es más, no quería prender stream porque tenía la casa desordenada. ¿Ustedes? Eh, capaz conocen el dicho ese de que para trabajar mejor tenés que tener un orden en el lugar de trabajo. Bueno, mi casa es mi lugar de trabajo. Si no tengo orden en mi propia casa, no tengo orden en mi lugar de trabajo y no puedo eh, hacer las cosas en paz, literalmente. No, necesito esa paz de tener orden, ¿me entendés? Eh, ese es el problema de, de literalmente trabajar en tu casa. Que algo que me va a servir mucho es trabajar acá, en esta pieza. ¿Por qué? Porque esta pieza es una pieza de invitada. De, de invitados. <laughs> de invitadas. ¿Qué era el chaval? Es una pieza para invitadas. Tipo, acá yo traigo las minas que vienen a mi casa, las dejo acá. Eh, no. O sea, tipo, es una pieza de invitados. Entonces, tipo, aprovecho y armé todo acá, que no lo voy a usar nunca. Entonces, tipo, nada. O sea, la onda sería eh, mantener este. Orden lo máximo posible, cerrar la puerta y después en el living hago un quilombo, en la cocina hago un quilombo, lo que sea, pero este lugar siempre va a estar ordenado, ¿me entendés? Épico. Eh, Dios, me saqué un auricular sin darme cuenta. Quiero poner como musiquita de fondo, pero sin que me exploten los oídos. Ahí está. Che, igual para, yo tengo mis playlists para esto, boludo. Excelente. La Casa Madrid, gente, yo les dije que iba a ser un proyectazo, estuvo muy piola. Yo les dije que tenía cosas preparadas, anuncié, eh, bueno, el muñeco, anuncié una colaboración con mi equipo de fútbol, o sea, de mi infancia, mi club. Eh, literalmente estoy en la remera Hola, de mi Se club. Extraño. ¿Qué eh, estás pasando bien en Perú? Estoy pasando la re piola en Perú. Pero bueno, nada, Colón, Colón de Santa Fe, muchos lo conocerán porque yo juego al FIFA con Colón siempre que juego el modo carrera. Eh, yo soy hincha de Colón, soy fanático de Colón, no sé. Yo muero por Colón. Y el punto es que yo estoy ahora en la remera. Literalmente, estoy esponsoreando la remera de mi club. Eh, de mi club. Estoy esponsoreando la remera de mi club. Y es algo, aunque capaz no parezca, es algo realmente histórico. Eh, soy como la primera persona así, creador de contenido, que esponsorea un club deportivo. O sea, literalmente. Soy el. Primero en el mundo que sponsorea un club deportivo, creo. Porque no lo estoy sponsoreando a través de una marca, como, no sé, MrBeast, que sponsorea, no sé, clubes de la NBA con Festivals. O Logan Paul, que sponsorea ligas deportivas con Prime. Estoy sponsoreándolo yo, ¿me entendés? No hay ninguna empresa gigante atrás de esto. Soy yo que, que, que sponsoreo mi club, ¿me entendés? Eh, está buenísimo, está buenísimo. Y el punto es: nada, ahora tengo las remeras, tengo, las remeras las tengo por ahí, que están buenísimas. Yo quiero sacarme foto todo con las remeras porque está muy, muy piola eso, boludo. Eh, tengo ganas de ir a la cancha, tengo ganas de hacer una banda de cosas. Están en la B, ¿qué problema hay que estemos en la B? Ya vamos a ascender ahora dentro de muy poco. Yo tengo mucha fe. <laughs> el punto de esto es que, bueno, nada, es una locura, es algo realmente histórico. Eh, y nada, boludo. Eh, yo sé que hay gente que se lo va a tomar a mal, eh, porque bueno, le hay gente que le molesta este estilo de cosas. Y la verdad es que me chupa la pija lo que opine la gente hoy en día. Estoy para hacer cosas que no se hicieron. Eh, y si nadie sponsorió su equipo, de, de su club, eh, yo lo voy a hacer, ¿me entendés? Aunque me caguen bardeando. Es innovar dentro de todo, es... Hacer algo nuevo también, o sea, hay que animarse a hacer las cosas porque si no te quedas ahí en el molde para siempre, ¿me entendés? Te van a variar por todo, algo más, algo menos, ya fue. Eh, bueno, nada, eso, el club. Y también creé mi propio club de esports con litquila que fue lo que hablamos en el, en el último stream. Que bueno, nada, para los que no conocen, tengo mi club de esports ahora, se llama Shinden. Eh, tenemos oficinas, tenemos ya un roster... Que dentro de poco lo vamos a anunciar. Tenemos la remera. Vamos a ir anunciando cosas ahora en las redes dentro de poco. <coughs> eh, cuando llegué fui tipo a la oficina. Me dieron la huella. Todas las cosas. Eh, pero nada. Tengo mi club de esports. Va a tener merch. Que eso también se está encargando Lid. Que le encanta tipo hacer cosas re piolas, Las refacheras. Eh, obviamente yo también estoy medio atrás así. Para decir che. Esto no me gusta una mierda. Pero bueno. Va a tener merch. Va a tener. Personajes, va a tener una banda de cosas. O sea, y también estamos eh, vamos a buscar streamers para apoyarlos. Que es tipo una parte que a mí me re gusta de tener un club de esports. Es que literalmente puedo ayudar a streamers que capaz son compañeros de hace mucho tiempo. Y apoyarlos económicamente con un sustento de un equipo atrás, ¿me entendés? No es que yo voy a mantener a un streamer, sino que yo a través de mi equipo voy a hacer que mi amigo o mi compañero streamer pueda conseguir eh, cosas y pueda mejorar, ¿me entendés? O pueda progresar. Que algunas veces, como streamer, a mí me pasó, eh, te sentís eh, estancado, no, no estancado, te sentís... No sé, que no puedes progresar, no puedes salir de, 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 un, de un lugar, ¿me entendés? Sentís como que te falta eso para poder salir, ¿me entendés? Y, 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 y nada, la onda es ayudar a gente que yo veo el potencial a salir de ese lugar, de ese... Capaz de... No, no su zona de confort, pero sino de, de, de un lugar que capaz están hace mucho tiempo, ¿me entendés? No sé cómo explicarlo. Sin parecer un. un pelotudo. Pero. Pero bueno. Eh, me cansé de hablar. Estuve hablando de, de la nada. Hablé 20 minutos seguido. Y no estoy acostumbrado. Ya me olvidé, boludo, que tenía que hablar tanto. Eh, bueno, el punto. Nada, locura, total, con todo esto. Eh, estoy tipo literalmente organizando mi vida un toque, por eso tuiteé el otro día eso en mi cuenta secundaria de Twitter. Que bueno, muchas cosas, o sea, realmente muchas cosas así de la nada. Eh, y nada, o sea, obviamente volví a Argentina y tuve que organizarme todo, o sea, todo, todo, literalmente todo. Eh, además estaba tipo con Micha, que literalmente la operaron hace poco, que la castraron. Entonces tipo estaba como medio ahí tranca. Ahora ya está re G Ah, pero tipo también le estuve haciendo un toque de compañía. Eh, quería tomarme los primeros días eh, bastante chill. Así tipo, nada. Retomaba después cuando ya... Cuando ya esté todo bien, retomaba, ¿me entendés? Y a la mierda. Eh, la Casa Madrid estuvo re piola, la verdad, de la velada también estuvo re cheto. Eh, no tengo mucho de qué hablar, ya pasó hace bastante. Hoy en día, tipo, todo pasa muy rápido, o sea, literalmente yo no aprendí una semana y literalmente no sé, ya pasó lo de la velada, lo de esto, de lo de otro. Voy a hablar ahora del video de Mr. Beast. Muy probablemente veamos el video de Mr. Beast. Yo no lo vi. Yo sé lo que pasa, obviamente. Cuando aneste, si eh, me motive a aprender streams, sé que van a formar algo grandeo en conjunto con los sports. Y me motivo a aprender, Pesa a todo, menor que... Gracias, loco. Sabes. Muchas gracias, amigo. Ah, los esports son olímpicos ahora. Una locura. Eh, bueno, el punto. ¿Qué estaba diciendo? Ya me olvidé. Eh, ah, bueno, que lo de. No se te escucha casi. ¿Se me debería escuchar bien? Bueno, el punto. Eh, lo de Mr. Beast, vamos a estar viendo el video. Y mientras Mr. vemos el video, Mr. Beast, Mr. yo voy a ir contando. Pero él no lo apoya mucha gente. Y te pediría apoyo para él, pero como digo, es tu decisión. Eh, es decisión tuya. Tengo un primo que hizo empezar con este mundo, pero no le apoya mucha gente. Y te pediría apoyo para él, pero como digo, es tu decisión. Eh, bueno, amigo, apoyalo vos y nada, deseale los máximos éxitos posibles. Hola Sprint, bienvenido del... <laughs> Felicidades por todos los proyectos que tienes. Sos un capo que se siente salir en un blog de Rubius. Eh, repiola. Pero pará, no estamos hablando del Rubius ahora. Voy a ver el video de MrBeast Beast ahora en un ratito. Seguramente ya lo vieron con 30 millones de streamers. Pero tengo cosas, tengo cosas, objetos, tengo... Mucho, muchas cosas que no vieron. O sea, y voy a contar muchas cosas que capaz no, no contar porque bueno, es mi experiencia, ¿me entendés? Entonces nada, lo voy a reaccionar con mi experiencia. Le, bueno, le voy a ir pausando bastante y contando cosas. Voy a ir largando un toque de data. Eh, pero nada, boludo. Pero nada. Vi que no pusieron la parte del Rubius y el Rubius la subió como aparte. A su parte, la subió aparte. La de los maletines y todo eso. Eh, Creo que la habrá. Seguramente la habrá pedido el video a Mr. Beast. un capo crack y que le paso a micha. Nada, nada, la esteriliza. Esterie. Esa mierda. La esterie. La castraron. <laughs> Tengo, nunca me sale esa palabra de mierda, boludo. Yo voy a decir que la castraron y la mierda. Eh, ¿Qué cosas te robaste? Amigo, me robé algo muy épico. Que tipo... Na nadie lo dijo, porque si no ya lo supieran todo. Mío, me, dor me, me dormí. Le dormí a Mr. Beast algo muy, muy épico. Que bueno. Después te de lo muestro. O sea, literalmente tengo que mostrarle ahí un par de cosas. El Shenga. No, no le robé el Shenga. <laughs> ¿Por qué le robaba el Shenga? Re todo. Eh, muchos dólares. Un Cybertrack. <laughs> le robaba un Cybertrack. A mí hubiera sido muy épico robarle un Cybertrack. No, después les muestro. Después les muestro lo que robé. Eh... Spring, ¿podés hablar por los videos que se filtraron de vos y Sara? Spring, ¿podés hablar de los videos que se filtraron de vos y Sara? ¿Qué crees que hable? Eh... Un maletín. No. No es nada tipo... Ni un maletín. Ni plata. O sea, es algo muy épico. Que... O sea, es algo... Que no se puede comprar, ¿me entendés? Que es muy épico y muy histórico, y que para mí es una locura tenerlo. Eh, pero nada, amigo. La ropa, la ropa te la regalaban. O sea, yo tengo todo el kit de, de YouTube. O sea, era como colaboración YouTube, MrBeast. Tengo tipo todo el outfit, lo tengo guardado. Eh, pero nada, o sea, está ahí. No, no tengo idea. Un logo de MrBeast, ¿qué le robaba? Un logo. Después, después les digo, después les digo, vamos, cuando veamos el video voy a, voy a mostrarles, ok. El jabón, eso ya lo mostré, o sea, es algo que no mostré antes. Y aparte, supuestamente, hay dos paquetes. Este, mira, si necesitas ayuda. Eh, hay dos paquetes que no me llegaron, que ya están en la aduana, solamente que la aduana no me los quiere dar, y creo que tuve que pagar, literalmente por un paquete de los que me mandó MrBeast tuve que pagar 500 mil pesos. No les jodo. O sea, no, no entiendo por qué tengo que pagar por un regalo de Mr. Beast. Pero Argentina, señores, ¿te regalan algo de afuera? Paga la concha de tu madre. Acá no te pueden regalar nada de afuera, ¿escuchaste? Hola, guacho, si te, te regalan eres. algo, tiene que ser industria nacional. Si no, que no te regalen nada, hijo de puta. Eh, nada, tuve que pagar 500 mil pesos. Y encima que tipo, no sé ni qué mierda es, ¿me entendés? Eh... Y eso es un paquete y me falta el segundo. ¿Saben qué es lo pierde todo? Que si no pagás, lo más, lo, 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 lo más probable que pasa es que se lo quedan ellos. O sea, porque dice que lo devuelven, no lo devuelven una mierda, se queda ahí y después pasa el tiempo y nadie lo reclama y se lo quedan ellos y a la mierda. Eh, es una... Mierda, amigo. Literalmente no puedo creerlo. O sea, porque yo cuando fui al video de Mr. Beast, uno de los regalos muy probablemente es una caja llena de chocolate. Que no la puedo llevar, no la podía llevar. Y me dijeron, tranquilo, no te hagas problema, hermano. Te la mandamos a tu casa. Y yo dije, sí. O sea, tiene mucho sentido que me la envíen a mi casa. Pero, hermano mío. Hermano mío, a mí. a mí me cobran porque me envíes las cosas, ¿me entendés? No sé cómo explicarte, eh, señor que trabaja con Mr. Beast. Vos me envías algo a Argentina y yo tengo que pagar el doble de lo que me estás mandando. Porque sí, ¿me entendés? Eh, salgo perdiendo. O sea, literalmente me regalan algo y pierdo plata. Es una locura. Pero bueno, lo pagué porque es algo de Mr. Beast. O sea, tipo. Um... Nada, si sí, era tipo algo random de cualquier persona random, no lo pagaba ni en pedo, ¿me entendés? Pero como es un regalo de Mr. B, lo pago, qué sé yo. Por, por lo menos es algo único, boludo. Es algo épico. Eh, así que nada, tengo dos, o dos paquetes en la aduana, que no sé cuándo me van a llegar, pero ya me van a llegar, uno ya Hola, lo pagué. Guacho, te extrañé. Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh, gracias a todos los que se están suscribiendo. Hay una banda de gente suscrita y no aprendo hace como 10.000 años, así que muchas gracias a todos. La mercha del Rubius no te llegó. Sí me llegó la mercha del Rubius, pero me mandó un buzo y una remera nomás el hijo de puta. O sea, <laughs> se quejaba. Rubius, me mandaste un buzo y una remera nomás. Tuve que pagar la aduana. Tuve que pagar como 200 mil pesos de aduana por un buzo y una remera, la concha de tu madre. Eh, Nada, yo me tuve que haber avivado y le tendría que haber pedido mercha ahí cuando estaba en España. El tema es que, amigo, yo me fui a España. Y tuve que dejar una banda de pelotudeces, literalmente. Tuve que dejar una banda de cosas. No me entraba nada en la valija, amigo. O sea, literalmente no me entraba nada. No, no tenía espacio para nada. O sea, nada de nada de nada. Eh, no sabía qué mierda hacer. O sea, literalmente volví con 30.000 cosas. Eh, agarré el cable, el cable este de carga del iPhone, boludo, y até. La caja del Elden Ring con la palija de mano para poder llevar todo así, sin ningún problema. Y el Sonic ese también, lo metí como ahí arriba. O sea, iba con. Había hecho un Tetris para que entrara todo. Y también, no sé, era un quilombo. Eh... Pero lo pude lograr traer a todo. La ropa de Nil. Bueno, la ropa de Neil, la mitad se la llevó Carre, literalmente. Yo me quedé con. Al final me quedé con dos remeras de, de Nil, boludo. Y todo lo otro se lo llevó Carre porque la nada de Carre tenía un espacio. Gigantesco en la varija, no, igual el igual estaba rejugado, estaba muy, muy jugado. Eh, póster del Elden Ring, no soy póster del Elden Ring. Que no lo juegue no significa que no lo conozca, no conozca el lore, no conozca nada. Amigo, me habré visto literalmente, no sé, mínimo 200 horas de gameplay del Elden Ring. O sea, entre streamers que iba viendo, 200 horas me clavé mínimo. Eh, yo jugué, el tema es que me da paja jugar con el joystick a mí. Hay juegos que... A mí el joystick me da paja. O sea, literalmente, me gusta mucho usar el teclado y el mouse. Siento que soy más habilidoso con el teclado y el mouse, ¿me entendés? Siento que con el teclado puedo hacer esto, con el mouse puedo apuntar re piola. Y con el joystick siento que medio todo ayuda, ¿me entendés? Es como, te falta gaming. No, amigo. Posta que con el joystick a mí me pasa que con el teclado y el mouse tengo tanto control sobre el juego que cuando uso el joystick y me dan tipo ayuda... Con las cosas, tipo, ayuda para apuntar, que me apunta solo al personaje y todo eso, me la pincha toda. O sea, me da paja, o sea, me da paja que el juego me, 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 me ayude, ¿me entendés? Yo quiero, tipo, ser yo el que apunta bien, el que eh, pega bien, el todo, ¿me entendés? Eh, ¿Te acostumbras? Obvio, obvio que me acostumbro. O sea, para jugar en, en la cama acostado, el Ellen Ring, así en la tele esa de... 100 pulgadas que tengo, puedo estar toda la noche tranquilamente. El tema es que me da paja, o sea, pero me lo podría Me lo podría jugar tranquilamente. Eh, se puede desactivar. Sí, ya sé que se puede desactivar, pero... Pero... Es más fácil con, ¿me entendés? Si tener una opción de que es más fácil jugar al juego, que es difícil de por sí... ¿La vas a activar o no la va a activar, amigo? Es como si, no sé, jugara a un juego mobile de shooter y no activaría el apuntado ese automático que se te pone ahí el headshot al toque, ¿me entendés? Eh... ¿La placa de YouTube dormiste? ¿Qué placa de YouTube? No entiendo. Entonces no te quejes. No, no me quejo, no me quejo. O sea, lo voy a jugar igual. Tengo ganas de jugar. Tengo ju ganas de jugar muchísimos jueguitos que muy probablemente a ustedes no les guste en un carajo. Pero, no sé, capaz que me juego, no sé, un Soul me juego. Eh, capaz que me juego, ahora cuando salga el FIFA nuevo, me juego un modo carrera al FIFA de nuevo. Y voy a intentar avanzarlo, por lo menos, hasta el Mundial. Eh, tengo ganas de viciar jueguitos, ¿me entendés? También tengo ganas de jugar Hola. al Minecraft. Eh, el tema es que me pasa algo con el Minecraft. O sea, tengo muy probablemente lo que vaya a jugar es UHC, porque ya tengo literalmente todo preparado para poder jugar UHCs y tengo muchas ganas de jugar mucho UHC. ¿Saben algo que me pasó mucho en España? Que ustedes me van a decir que es una pelotudez bárbara, pero a mí me, 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 llega, me llega al corazón, boludo. Eh, me cruzo con gente que. El 80% de la gente que me crucé en España me conocía mucha gente. Por, por mi pasado de UHC y PvP del Minecraft, mucha, o sea, cuando te digo mucha gente, es mucha gente. Eh, me conocía mucha gente por mi pasado. Y eran todos tipo chavones grandes que decían: Volvé, volvé, amigo, volvé al PvP de la 1.7, 1.8, jugate un UHC. Y a mí me la resube eso, y tipo, me da más ganas de jugar porque tampoco es algo que no me guste, a mí me gusta bastante jugar. Eh, Así que probablemente vuelva a viciar UHCs, me vuelva a jugar a algún que otro UHC a esto y a lo otro. Sprint, te recomiendo jugar al Shop Simulator en gafas de realidad virtual, es muchísimo gameplay. Uh, el VR, amigo. Eh, tengo que armarlo a eso, boludo. Pero estoy para un VR. Pero estoy más para, para jugar al Super Hot, que nunca lo jugué. Esperando a tener unos VR y jugar en stream. Pero el tema es que los VR en stream, no sé, es medio complicado. Tengo que medio configurarlo. Me iba a comprar unos Oculus allá en España, pero colgué. Es el tema que me terminé comprando en la banda de boludeces. Eh, me iba a comprar un celular allá en España. Mirá, sigo teniéndote celular todo hecho mierda, boludo. Pero llegué a una conclusión. Creo que no voy a cambiar el celular eh, hasta que se me rompa o hasta que lo pierda o algo así, boludo. ¿Por qué cambiaría el celular si sigue funcionando? ¿Me voy a dejar llevar por el capitalismo supremo? ¿Me voy a dejar llevar por el supercapitalismo, boludo, de cambiar el celular y, y aunque me funcione bien? Sí, lo voy a hacer. <laughs> ¿Consumismo épico? Sí. No, igual para... Por lo único que lo cambiaría mi celular, anda bien, funciona todo, piora, lo que sea. Por lo único que lo cambiaría es que la batería dura una chota ahora. Literalmente lo cargo al 100 y en una hora ya no, me, no tiene batería. Y es porque tiene la batería mega ultra cogida. Y tiene sentido que tenga la batería mega ultra épica cogida. Eh, ¿Dónde está esto? Batería. E igual yo soy un troll de mierda. Siempre vivo con el ahorro de batería. Siento que eso le hace mierda al de celular. Miren, la capacidad de mi celular está en 78%. 78. Nada. O sea, en un iPhone ya que tenga 78%... No, ni te lo compran, o sea, imagínate que vos intentás vender un iPhone con menos de 80% de condición de batería y nadie te lo compra, literal. Eh... Oh, wow. eh... Ya quiero ver el video, ya, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Eh, justo acá me acaba de decir Rompe que terminó de editar el blog, así que mañana se sube el blog. Eh... Y nada, amigos. Disfrutando acá... <laughs> Tiraba. Estaba literalmente en un podcast el chabón. Disfrutando acá un toquecito. Eh, ¿Saben que me di cuenta últimamente en Twitch eh, esto es una poronga, boludo? O sea, decir que hice el proyecto este de la Casa Madrid... Si no hubiera hecho eso, amigo, literalmente... Esto sería tan monótono, boludo. También me cambié el setup porque... Porque, no sé, siento que me da unos nuevos aires, ¿me entendés? Y al cambiar del setup y me da unos nuevos aires. Que también me gusta estar en una habitación. Me gusta estar encerrado. Eh, que no sea tipo un mega espacio. Quiero probar a ver qué onda. Eh, y nada, boludo. No es nueva era, ni nueva season, ni nueva la que mierda sea. Es tipo renovar un toque los aires. Eh, y ver si justamente esto me sirve a mí, hasta incluso para. Para crear mejor contenido, boludo. O sea, la verdad es que es así. Eh... Ahí va. Ya sé que mi contenido tampoco es algo del otro mundo. Pero yo intento, tipo, traer por lo menos un contenido entretenido. O sea, es complicado porque hoy no hay nada para hacer. <laughs> Imagínense que lo más piola que había hoy para hacer era el evento de mierda de Juan Gornizo. Que era un bull battle de Hypixel, pero más largo. O sea, imagínate, amigo. Eh, que encima no me invitaron porque gané el anterior. Y es como, amigo, ¿qué onda? O sea, literalmente fui el participante que más público capaz generó porque tengo un video de 12 millones de reproducciones y no me invitas porque gané, boludo. Eso es un puto culo roto, ¿me entendés? No tiene sentido. No, no entiendo, boludo. Te juro que no entiendo la gente que, que hace esas cosas, boludo. Literalmente, tu evento. Lo hice por 40 veces más visto porque lo gané, lo que sea y estuvo piola y jugué piola y no me invitas, ¿me entendés? Y es como, ¿por qué? ¿por qué? O sea, literalmente ¿por qué? O sea, no hay razón alguna por no invitarme Te invitó, sí, cuando me quejé si, si me invita cuando me quejo, no voy a jugar, ni en pedo. Me mandó audio, Juan, ni lo escuché, boludo. Que me chupe la poronga, me la lustre con una servilleta, boludo. No voy a jugar cuando me quejé y me invita, boludo. Cualquiera. Eh... <laughs> es que, a ver, es la verdad. O sea, yo siempre soy consciente de eso. A ver, si yo tengo un proyecto en el cual invito a 10 streamers y de esos oh, 10 streamers hay he uno que la rompe una banda. O sea, a mí me sirve, es mi proyecto dentro de todo. O sea, literalmente... Es mi proyecto y mi proyecto está siendo más conocido porque hay uno que la está rompiendo. Mejor para mí, boludo, porque es que el proyecto está teniendo éxito. O sea, literalmente es éxito en todas partes que lo veas. La única parte que te puede llegar a molestar eso es porque sos un puto envidioso de mierda. Si no, no tiene sentido. Eh... <laughs> pero, pero bueno, nada. O sea, a mí me chupa la pija. Me chupa la pija. Literalmente. Yo, o sea, siempre estoy para jugar cualquier cosa de Minecraft porque soy bueno y me gusta aprovechar mis habilidades en los juegos que soy bueno. Eh, en algún shooter seré bueno. ¿Saben cuál es el problema de otros juegos que no son Minecraft? Que, tipo, después siempre me dicen acá, ah, Spring, nomás ganás eventos de Minecraft. Amigo, cualquier otro evento que no sea de Minecraft lo tengo que jugar mínimo a 300 de ping. El único juego que me permite... Eh, eh, no tener desventaja por el ping, tipo, y el lag de la distancia entre servidores es el Minecraft. Después, todos los otros juegos siempre hay tipo un nerfeo increíble por el hecho del, del lag. El Minecraft, Roblox y el ajedrez, ponele, son uno de los pocos juegos que el, el, el tipo la latencia no es un problema, ¿me entendés? Pero después cualquier otra cosa, tipo un Valorant, un CS, un. Warzone, lo que sea, ¿me entendés? El ping obviamente te cambia mucho todo, boludo. Te cambia mucho, todo, todo, todo. Roblox, sí, igual nunca se hizo más el, el ajedrez. Es que sí, boludo, el ajedrez no te da ningún problema si tenés ping. Eh, se repicó, man. Hola, hola, Twitter. <laughs> no, nah, no se picó, boludo. Yo acá vengo y digo la verdad, amigo. Encima tengo al pelotudo Juan ahora que me dice... Che, querés pelear, loco, querés pelear. ¿Qué onda, boludo? De la nada tiene ganas de pelear el, el enano de un metro sesenta, boludo. Se olvidó que mido un ochenta, boludo. Y tengo el brazo así. Después, después la típica. Empiezo yo a decir sí, bueno, esto y lo otro. Y se baja después. No, me lesioné, me lesioné. Perdón, no voy a pelear. Ni en pedo, boludo. Yo no me meto en esa ni en pedo. Es la, esa es la típica. Y después termino peleando con, no sé, eh, contra... Qué sé yo, boludo. <laughs> termino peleando con otro de ahí que se metió porque Juan se lesionó, ¿me entendés? Contra virus termino peleando, ¿me entendés? Me rompe el orto, ni en pedo, yo no me meto en esa ni en pedo. <laughs> eh, amigo, Juan Guarnizo no, no toca un gimnasio hace 10 años y no hizo deporte en su vida, boludo. Va, va a ponerse a entrenar y se va a lesionar 100%, boludo. No, no hay chance, ¿me entendés? Tipo la motricidad de ese chabón debe estar en la ruina total. Y yo estoy yendo al gimnasio todos los días, boludo. Y a mí me cuesta, tipo, me costó mucho hace seis meses cuando retomé el gimnasio. Eh, vomitaba todo, boludo. Tipo, se me bajaba la presión. No me imagino a alguien que no, no hizo deporte en su vida, boludo. Tipo, no hay ningún tipo de chance. Eh, pero Pero bueno, nada. Y la rodilla, la rodilla la tengo perfecta, o sea. Yo no tengo ningún... O sea, bueno, sí, se me puede llegar a... Es que es muy complicado que la rodilla... Se me haga, me haga algo en la rodilla por, por boxeo. Es más probable que me termine lesionando la rodilla por jugar fútbol 5 todas las semanas que por boxeo, literalmente. Eh, yo ando ahora haciendo deporte. Estoy jugando al fútbol, estoy jugando al paddle. Eh, ahora iba a arrancar natación también. O sea, estoy muy piola, boludo. Vos hacías deporte, hice fútbol hasta los 15. Eh, pero tipo así... Era martes, jueves y después arranqué, cuando terminé el fútbol, arranqué el gimnasio. El tema es que ah, en, 2020, en 2019 dejé todo por la universidad. Y, y nada, y ahí ya tipo. Pinché un toque. Hice handball también. Tres años de handball hice. Eh, pero bueno. Yo era alguien deportista. A mí me gusta mucho. Hice taekwondo también. A mí me gusta mucho el deporte, boludo. Yo soy eh, pibe club. O sea, a mí me gusta. A mí me gustaba ir al club y hacer la mayor cantidad de deporte posible, boludo. Era me gusta, me gusta, o sea, literalmente si me mandan un mensaje, estoy al pedo y me invitan a un fútbol, estoy. Si me invitan a un pile, estoy. Si me invitan a un tenis, estoy. Si me invitan a un básquet, estoy, ¿me entendés? Tipo, me gusta hacer deporte. Es la mejor manera de hacer ejercicio, boludo, y y, y disfrutar a la vez. Literalmente el deporte, boludo, y además ser competitivo todos. O sea, a mí me sea una banda. Eh, no parece. Y no parece ahora, pero. Porque ustedes me, ya me tienen. Me tienen, me tienen encerrado en. en esa. en ese taper de, de pibes jueguitos, ¿me entendés? ¿Harías MMA, Sprint? Ni en pedo hago MMA, tampoco soy. un pelotudo de mierda. Vos querés que termine con toda la oreja hecha mierda, no escucho una mierda. O sea, ¿por qué lo haría? Literalmente. Boxeo, bueno. Me pongo un casquito. Como mucho me pegan una repiña que me deja medio tonto, boludo, pero ya está. Eh, es muy complicado que te pase algo con el boxeo amateur. O sea, realmente es muy complicado. Lo máximo que me puede llegar a pasar en boxeo así amateur con casco y esto que lo otro es lesionarme, no sé, el abdomen. No sé, se me estiren los ligamentos un poco por pisar mal. No sé qué mierda me puede llegar a pasar. La nariz, fractura de nariz. Pero ya fue. ¿El brazo? Eh, bueno, sí, te pueden pasar muchas cosas Bueno, pero en cualquier deporte te puede pasar de todo En cualquier deporte te puedes lesionar si entrenás O sea, y traes hard jazz, ¿Me entendés? Eh... La velada de Juan Guarnizo versus Spring La velada de Juan Guarnizo versus Spring Nada, nada, ni en pedo Yo no estoy para esa aposta que... Y más, tipo, no me parece... No, 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 no hay nada más Estúpido en la vida que me, me tire la de pelear justo una semana después de la velada. Literalmente es la típica de streamer excitado que dice: Yo quiero pelear, yo quiero pelear. Dale, dale, vamos a pelear. Literalmente, no sé, se emocionó por, por la gente del, de, del Santiago Bernadeu. Y dijo, ya fue, loco, quiero pelear, quiero pelear, amigo. Quiero pelear, mirá, toda la gente que hay, loco. Nah, amigo O sea, no. no es cualquiera, es la típica. Eh, a, a, mí no, ya, a, mí, a mí esa no me va, boludo. No, 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 me, no, me, no, me, no me influye en mis decisiones. Pero es la típica, así que estás excitado y querés pelear porque es épico, ¿me ¿entendés? Y todo eso. Pero es normal, ¿no? Sí, es normal, pero... Ya está. Deja, o sea, pensalo bien. <laughs> pero sería histórico. Nada, histórico sería eh, No sé. Que le haga un knockout a Mayweather, ¿no? Que me pegue con Juan Guarnizo, amigo. Tienen... Todo, o sea, tienen el, el, la definición de historia la tienen literalmente atrofiada a ustedes, boludo. O sea, que, que le gane a Juan Guarnizo en boxeo no es nada histórico. Es literalmente cagar a piña a un enano, boludo. Eh... O sea, <laughs> algo histórico sería que de la nada yo me transformo en mega boxeador y noqueo a My Weather, ¿me entendés? Eso sería histórico realmente, ¿me entendés? Lo otro es una pelotudez, <laughs> es show y nada más. Eh, y ya está, boludo. Es, es full show. Es divertirte, show, cambio físico, esfuerzo. Obviamente hay un largo proceso detrás, pero histórico. Para mí, para que sea histórico, algo tiene que ser algo muy épico, boludo. No sé. Yo siento que no tengo nada histórico, ¿me entendés? No hice nunca nada histórico. Eh, porque histórico, amigo... Bueno, algo que puede llegar a ser histórico, amigo, es haber estado 24 horas en la punta del obelisco streameando. Literalmente. Eso es... O sea, yo cada vez que paso por el obelisco... Debe ser... O sea, miro y digo, amigo, todo 24 horas... Que, o sea... No sé en qué momento me dieron la aprobación para hacer eso. No, no sé cuándo vaya a volver a pasar. Pero no entiendo. O sea, no entiendo cómo me permitieron estar 24 horas ahí arriba. Épico, épico. No sé cómo pasó. Eh, es increíble. Además, el video ese estaba bastante piola, boludo. Ese video está bastante piola. Pero bueno, ya voy a hacer algo histórico, boludo, de nuevo. Algún día voy a hacer algo histórico, boludo. Eh. O sea, se puede hacer algo histórico. Yo tengo ideas de cosas que pueden ser históricas. El problema, amigo, es que no sé, no me banca, mi equipo no me banca. Tengo ganas de ir al espacio hace como un año, boludo. O sea, este año estaría yendo al espacio si mis planes hubieran salido bien hace dos años atrás, que les dije la idea y lo preparé. Este año estaría literalmente haciendo un viaje al espacio. Eh, pero no, no me no apoya. <laughs> No me apoyan, me dicen, sos un estúpido. Pero amigo, yo volvía del espacio ahora, boludo, y me transformo en un hippie. Eh, amigo, 24 horas en el McDonald's. Nah, eso no es histórico, amigo. Eso no es histórico. Tirate una idea histórica. Algo de lo que estoy orgulloso de lo último que hice es el, el, cómo salió el proyecto de la Casa Madrid, porque era la segunda vez que lo hacía. Ahora la tercera ya es tipo. Dale nomás, ¿me entendés? Eh, porque bueno, o sea, la primera vez salió bien, pero le, si la segunda sale mal, es una paja, ¿me entendés? Pero si la primera salió bien, la segunda salió bien, la tercera ya sale bien porque sí, ¿me entendés? Entonces ya está, queda como un proyecto consolidado, ¿me entendés? Y la verdad que está bueno, es un buen proyecto el hecho de armar una streaming house en donde sea con gente. Eh, y bueno, justo en Madrid, previo a la velada y todo eso, está bueno. O sea, realmente es un buen proyecto. Eh, viajar por el mundo streameando. Y eso ya lo hizo Speed. Ah, no, Speed viajó por Europa. El tema es que tenés que ser, tipo, un personajón, boludo, para hacer eso. Yo no puedo. O sea, sí puedo. Pero no sé si me da mi personalidad para ser un personajón, boludo. Tendría que probar streamear IRL. Bastantes días seguidos. O, tipo, debería probar streamear más IRL. Eh, porque es diferente, tipo, streamear en tu casa que streamear en la calle, boludo. Tenés que. O sea, tenés que hacer cosas realmente piolas, o sea. No te da. Y la verdad, que hoy en día no tengo ganas. Pero, pero. Pero capaz que algún IRL me sale, boludo, estos días. Estoy pagando un server que me sale como 200 dólares por mes para streamear IRL, así que. O sea, yo Yo creo que me puedo hacer unos cuantos IRLs, piolas. horas viviendo en un igloo. Nah. <laughs> eh, eso es acidez, Sprint. ¿Acidez? ¿Qué decís? No entiendo qué, de qué me hablas. 24 horas en México. Bueno, ahora dentro de poco viajo a México, boludo. Había mucha gente que decía que no iba a aprender hasta que volvía de México y la verdad es que era mi, mi idea, amigo. Mi idea era um, no aprender hasta volver el viaje a México hasta que me di cuenta que falta una banda. Dije, ok, voy a esperar a volver de México y, y prendo. Y después me di cuenta que era tipo 20 y recién viajo, no sé, el 8 a México. Falta una banda. Y, y nada, cuando me rescaté dije, ok, bueno, pará, tengo que prender. <laughs> <laughs> eh, es que pensé que faltaba poco, boludo. Yo pensé que llegaba de Madrid y ya tenía que viajar a México. Pero pero no, estoy, estoy bastante chill, boludo. Estoy bastante, bastante chill. Hijo de puta, bienvenido al canal. Eh, no tenés ganas de laburar. A ver, amigo, yo te juro, que me muero por ganas de laburar. Estoy laburando bastante, solamente que ustedes no lo ven. Ese es el problema, o sea, yo. Acá hay tipo hay una definición errónea de, de trabajar. El problema es que muchos de ustedes conocen nomás mi trabajo que se relaciona con mi imagen, ¿me entendés? Y cuando hago cosas que no tienen que ver con mi imagen, que sería estar yo presente. Eh, ustedes no saben. O sea, no saben si estoy trabajando o no, ¿me entendés? Eh, o sea. Streamear requiere mucho de mí. O sea, realmente mucho. Que ya es literalmente estar en una cámara con energía, con ánimos, con, con mucha gente viéndote, boludo. Cualquier cosa que decís, haces, influye. Si no puedo trabajar de otras cosas, que literalmente yo trabajo, hago otras cosas, en las cuales estoy tirado así en la silla, todo bien fisura, tomando una sodita acá, tomando un poco de soda y, y hablando con mis amigos por Discord, que... Cualquier cosa que diga ahí no influye en nada más que en mis amigos. Y ya está, ¿me entendés? Y, y, y listo. Y ahí también estoy trabajando. Eh, solamente que ahí no requiere mi imagen ni mi persona, ¿me entendés? Luego vienen las funas. <laughs> claro, luego vienen las funas. Eh, me gustaba más cuando tu trabajo era solo streamer. Nunca mi trabajo fue solo streamear. Ese es algo que ustedes tampoco saben, boludo. O sea... Mmm... Nunca, nunca solo streameé. Literalmente nunca, hasta cuando arranqué, cuando arranqué, no solo streameaba, sino que estudiaba, ¿me entendés? Tipo, nunca hice solo streamear. Siento que, tipo, si solo streamearía, ya estaría quemado hace bastante, bastante tiempo. Realmente. Eh, eres un narcisista, puede ser, un toque. Eh, pero bueno, o sea, literalmente cuando arranqué a streamear. Yo estudiaba, o sea, entonces tipo nunca solo, stre solo streamé. Capaz que hubo algunos meses que fue cuando dejé la facultad, que ahí solo streameé porque estaba muy concentrado en conseguir plata. Pues no tenía plata, literalmente no tenía plata. Y mis primeros objetivos en la vida era, ok, me quiero asegurar un año de alquiler. Entonces stremeaba como un enfermo de mierda para poder asegurarme un año de alquiler. Una vez que me aseguré el año de alquiler... Ok, ahora esta plata la voy a invertir en esto, esta la voy a usar para esto, acá me voy a contratar un editor para arrancar este canal y ahí arranqué, ¿me entendés? Pero todos los primeros ingresos, tipo los primeros meses míos streameando solo, fueron en asegurarme un año de alquiler, un año de comida, o sea, así, ¿me entendés? Me aseguraba cierto capital en. En cosas para olvidarme de eso, ¿me entendés? Así no me, no me pasaba perseguido ahí y preocupado, ok, tengo que pagar el alquiler todos los meses así. Entonces nada, le mandé esa. Necesita <laughs> nada que ver. No, yo creo que eso lo hice por el house tour de que todos tenía sprint. Pero bueno, boludo, loco. Apoyín. Eh... ¿Vos lo decís porque tengo mi propio muñeco? O lo decís porque. no sé, boludo. ¿Vos lo decís porque tengo mi propio libro? ¿Por eso soy narcisista? ¿Lo decís porque tengo mi propio libro o porque tengo mi propio muñeco? ¿O porque tengo mi propio club de e ¿Por qué lo decís? ¿Por qué sería narcisista? ¿Eh? ¿Cuál es la razón por la cual soy narcisista? O todas. <laughs> Yo quiero el libro. Altas zapas. ¿Eh? ¿Les gustan mis zapas, boludo? ¿Tan buenas? Me voy a acordar este momento como me, me voy a acordar de ese momento, o sea, literalmente hay momentos que me acuerdo porque me aseguro de que me voy a me voy a acordar de ese momento, ese momento en el cual en medio del stream me puse a volar <laughs> en la silla. Me voy a acordar de ese momento. No sé por qué, me, me lo acordaré. ¿Por qué? Oh, déjame en paz. Es un antes y un después en mi vida. <laughs> no, igual ustedes nunca hicieron eso. Tipo, yo literalmente me acuerdo de ciertos momentos. Tipo, hay un momento que me acuerdo que estaba con un amigo en la escuela que, que estábamos hablando de justamente que nos olvidamos hasta de qué comimos hace una semana. Y yo le dije, este momento me lo voy a acordar. Y me lo voy a acordar en serio. ¿Y por qué me lo voy a acordar? Porque hay momentos que si vos prestás atención y, y realmente jurás acordarte del momento... Te lo vas a acordar, boludo. Y me acuerdo de ese momento. Y después hay otros momentos también que me acuerdo. Y otro truquito que tengo es el, el que el tiempo pasa así. ¿Me entendés? Yo me acuerdo de todos los momentos que hice lo del tiempo pasa así. Porque es literalmente anécdota. Y me lo guardo como anécdota. Y, y el tiempo pasa así, hermano. <laughs> eh, Se fumó. No, no, no. Eso es solamente. Es lore para. Para la gente que me sigue hace mucho, lo del tiempo pasa así. Se viene el clip de TikTok. Y es Lore, amigo, es Lore. Es Lore, amigo, la vida... El tiempo pasa muy rápido, boludo, y la vida se te está pasando por encima, boludo, y vos no te das cuenta. ¿Spring viste el video de Juan reaccionando a tu libro? ¿Primiste el video de Juan reaccionando a tu libro? No, perdón, no veo los videos de Juan. Igual díganle gracias por comprar el libro. Che, eh... El tiempo se va. El tiempo se va. Eh... No, igual, sí, amigo, ¿qué carajo? ¿En qué momento voy a estar...? Mío, en meses cumplo 24. 24, amigo, es una banda. Dios santo. O sea, literalmente es una banda. O sea, literalmente el año que viene, sí o sí, tengo que estar en mi mejor estado físico. Porque yo dije, antes de los 25 tengo que, eh, tengo que probar estar tipo en un estado de físico épico. Entonces, igual vengo bien, vengo bastante bien. Ya arranqué, fui un deporto, eh, deportólogo, ¿cómo mierda se llama? Bueno, un... Esperen. Va, no, en realidad no fui, voy a ir. Acá, martes. O sea, el martes a las 2 tengo un turno con nutricionista deportiva. Eso, tipo, es para carriar ahí todo lo que tiene que ver con la comida. Ahí me van a decir más o menos qué tengo que comer específicamente. Ya vengo comiendo bien, pero ahora me van a decir esto: come esto. Estoy comiendo, tipo, todos los días como fruta, todos los días como. Eh, puré, pollo, carne. Literalmente, mi, mi dieta se basa en puré, arroz, pollo, carne y fruta. Literalmente, estoy comiendo eso nomás. Eh, y bueno. Me mando algún chocolatín, obviamente. Eh, pero estoy comiendo bastante, bastante piola. Y estoy comiendo mucho. Estoy comiendo demasiado, amigo. Eh, pero porque estoy entrenando. Al entrenar, amigo, es como que de la nada tu estómago, no sé, absorbes cualquier cosa, amigo. La, es la primera vez en mi vida que como tanto. Literalmente, no sé. Me pido un coso gigante de carne así y me lo como, amigo. No tiene sentido pero es porque hago deporte o sea hago deporte y entreno entonces tipo eso me consume mucho y Hola, después cara. tengo un hambre Estos de las amputas si solo te logo todos estamos muy orgullosos de vos gracias, gracias man campera. te muy fácil, Seguí así muchas gracias logo muchas gracias pero bueno nada estoy full en esa de, del entrenamiento eh, así que nada ya vengo bastante en esa me, me, me ayuda mucho a, a, a estar bien. O sea, realmente, tipo, es una pelotudez. Pero yo antes también, a los 17, 18, cuando arranqué a entrenar, mi autoestima fue como. así elevada épicamente. Eh, y yo ya de por sí soy una persona con autoestima eh, bastante bien. Tipo, tengo una, una buena autoestima. Pero entrenar amigo es como. No sé. Terminás de entrenar amigo y te sentís re piola. Decís, listo, ya hice. O sea. Te sentís productivo más que te sube la autoestima. Decís, ok, ya hice lo que tenía que hacer en el día. El resto del día, las cosas que tengo que hacer son secundarias. Eh, pero ya entrené, ¿me entendés? Ya entrené que era lo más complicado. Y encima arrancar el día entrenando es lo mejor que podés hacer, boludo. Porque yo antes entrenaba a la noche. Pero ahora que tengo tipo personal trainer, me levanto temprano a entrenar. Hoy tipo entrené temprano. Y cuando arrancás el día entrenando, amigo, ya está. Decís como, ok, lo, el resto del día es... Bastante tranca. Es como meterte tipo a esta bañera de congelada. Literalmente es lo mismo. Eh, es porque tipo... Ponele, lo de meterte a la bañera congelada al principio, o sea, cuando recién te despertás, es porque te estresás una banda, ¿me entendés? Te estresás, te estresás. Y al estresarte, eh, después en el día no vas a tener nada más estresante que haberte metido en esa puta bañera de 30 grados bajo cero, ¿me entendés? Eh, bueno, lo mismo de entrenar, boludo. O sea, no hay nada más estresante que estar ahí, tipo, transpirando una banda y todo ahí a punto de morir. Y después lo otro es boludeces. O sea, lo que, el resto que sigue el día son boludeces comparado a eso, ¿me entendés? Eh, está bueno. Está bueno, realmente está bueno. Spring para que tus músculos crezcan, tenés que comer arroz. Sin nada, solo arroz cocido. Eh, estoy comiendo arroz y le pongo un. <laughs> le pongo un. ¿Cómo se dice esto, boludo? Un. Sal. No, sí, sal, sí. Eh, un caldito, un caldito. Le pongo un caldito ahí, un poquitito de caldito. Y huevo también. Huevo. Huevo le mando bastante. <laughs> ¿Se entendió? ¿Cómo se entendió? Caldo mágico. ¿Cómo caldo mágico? No, 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 nada de caldo mágico ni cosas raras. Eh, huevo, digo. Te quiero refachar la borra. Gracias, amigo. Muchas gracias. Che, eh, pará. Estoy hablando hace una hora. No sé si me, me fui de. de temas, de cosas. Estoy reacostumbrado, boludo, por la Casa Madrid a que me estén cagando a pedo de que tengo que decir algo, hacer algo. Pero no, ya está. Ya está, no te, puedo hacer lo que quiera. Eh, el video de Mr. Beast. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. No, no, les voy a mostrar algo que me choreé en el set, que es una locura. Para una ganancia muscular se necesita trigo, huevo, pechuga de pollo y suplementos en el alimentario alimentario alimentarios. Por abajo del agua. Y a ver, suplementos alimentarios los entiendo, pero si puedo comer el real, el suplemento real, ¿me entendés? El alimento real, no voy a comer un suplemento. O sea, casi siempre te recomiendan. Comer, o sea, es que, o sea, comida real, ¿me entendés? O sea, tenés que evitar los suplementos, excepto que no puedas y sí o sí necesitas suplemento, pero mientras más orgánico, mejor. Eh, creatina, sí, eh, tengo creatina, pero no arranqué a comer porque voy a ir a la, a la nutricióloga a ver qué me dice. O sea, no voy a arrancar a, a auto. Me auto decirme lo que tengo que comer y lo que no, ¿me entendés? Ni tampoco voy a arrancar a comer algo porque me lo dijo un amigo o un video de YouTube. Entonces voy a ir al nutricióloga Al a nutrióloga. Bueno, lo que mierda sea. <laughs> Se requeja. Nutrióloga, perdón, tengo dislexia, man. Entiéndanme. Voy a ir a la nutrióloga. Eh, nutricionista. Bueno, 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 bueno. Eh, Messi Ronaldo, Messi. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver, lleguemos a un acuerdo de cómo le digo así, no me, me dejan de romper las pelotas. Porque uno me dice nutricióloga, nutricionista, nutrióloga, eh, no sé, boludo, lo que mierda sea, nutria, boludo. Nutricionista. Bueno, voy a, ir a nutricionista y ahí veo si me recomienda eh, la creatina o no para lo que yo quiero, ¿me entendés? O sea. Porque también vos le tenés que explicar muy bien lo que crees en tu cuerpo. Y nada, yo le voy a decir, mira, quiero mi cuerpo Esté de esta manera Entonces ahí me va a decir, ok, para que tengas el cuerpo de esta manera Tenés que hacer esto, esto, esto y esto, ¿me entendés? Y ahí ya está Porque si arranco a hacer cosas por videos de YouTube que vi Después voy a tener el cuerpo Voy a hacer cualquier cosa, ¿me entendés? Por haber hecho lo que sea O capaz que no noto cambios Por haber hecho también lo que sea Entonces voy, hago las cosas con profesionales Que me recomienden ahí lo que sea Y a la mierda eh, Dije lo que sea como 40 veces igual eh... ¿Colaboración con Massa? Eh... Ando hablando con Massa y me tiró unos pares de consejos. Tipo, me tiró ahí unos pares de consejos motivacionales. Hola, Cote. Igual esto fue hace como un mes, más o menos. O un mes y algo. Yo vengo entrenándose bastante, boludo. ¿Ustedes no me tienen fe? ¿O lo su unir con Cry? Ya que está acá. Mmm. Sí, hablé con Cry. No sé en qué anda. Realmente. O sea, hablé como para hacer algo capaz el sábado. Pero no sé. O sea, realmente... Lo mío es como medio, yo no sé qué hago hasta, no sé, o sea, me tengo que desper... El mismo día le puedo decir si puedo hacer algo sí o no, ¿me entendés? Porque no sé lo que hago hasta que me despierto. Depende con las ganas que me despierto, hago algo o no lo hago, ¿me entendés? Esa es mi vida, gracias a Dios, esa es mi vida. Porque si no, me mataría, literalmente. Porque cuando tenía que ir a la facultad y tenía que hacer algo que no quería hacer igualmente, me cortaba la pija, así que... Me gané hoy en día poder decidir qué hago cada día dependiendo cómo me post, despierto. Debajo del agua o escalando una montaña. Me lo gané. Me lo gané. Me lo gané con laburo, sudor y trabajo. Eh... Cha dónde está Spring Acá, boludo. Solamente tengo un setup diferente. WTF, me di vuelta y se puso todo blanco, boludo. Como que me. El blog de MrBeast mañana, cerrar el orto y mirar el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video, así me dejan de romper las pelotas, ¿ok? Igual ahora... Eh... Ah, boludo. O sea, eh, ¿vieron lo que pasó con, con Ava? ¿Qué? Eh, o sea, realmente no, no voy a hablar mucho. Porque... Horas en la quinta de olivos. En la quinta de olivos. No voy a hablar mucho de eso porque no sé, o sea, no, no vi mucho. Vi un toque. Investigué un toque porque, porque nada, yo conozco literalmente a Chris, Ava, lo, lo, o sea, la conozco. Eh, ¿Quién es Ava? Ava era Chris. Eh, y nada, tipo, o sea, hace poco salieron como cos, chat, o sea, no sé, investiguen ustedes. No quiero hablar al pedo porque tampoco pinta, o sea, no sé, estar hablando de cosas que no sé, ¿me entendés? Investí en ustedes, pero nada, pasó algo, amigo, y me quedé, o sea, me choqueó, O sea, literalmente fue shockeante para mí porque literalmente es una persona que hace dos semanas la vi, ¿me entendés? Y, tipo, hablé, todo, así. Eh, y, y nada, amigo, y que conozco hace bastante, tipo, o sea, eh, o sea yo tenía buena relación con esa persona, ¿me entendés? Eh, y nada, me choqueó, A mí me choqueó bastante. Eh, esperen, ya vengo, voy a buscar algo. Hola Spring, ¿cómo va? Eh, miren lo que me compré, miren lo que me compré, es una Nintendo 3DS normal. Con una case de Kirby. Está épica. La case la compré aparte, boludo. La compré yo en España. Está nuevita, nuevita, nuevita. Es una locura. Locura. El 3D funciona muy cheto todo. Ahí, me, como Central sí, me la saco de los huevos. Sí, ahí, una foto. Ahí va, listo. Listo, a ver, vamos a jugar. Ya está. <laughs> eh, sí, igual, ¿saben lo que.? Bueno, después, o sea, después les cuento, qué sé yo. Qué asco. Bueno, eso lo hace de centro así, amigo. ¿qué, ¿Por qué? Qué asco. Como va WWW. También tengo unos anillos, que me los voy a meter. Que me, como me bañé, tipo, me los saqué y me olvidé. No sé ni cómo los tenías puestos, bueno, fue, así nomás. Eh, bueno, vamos a ver el video de Mr. Beast. Eh. Eh, claro. Pff. ¿Cómo encuentro ahora? ¿Esto fue hace cuánto fue, boludo? Nada, que yo, claro, yo estoy mega, ultra, épicamente desactualizado, ¿me entendés? Ah, bueno, muchachos, creé otro canal que... Va, creé otro canal. <laughs> ya no tenía 30 millones de canales. Para, tengo sí, miedo. Hace mucho sí, no streameo sí, sí, y tengo miedo de cagarla, tipo, y mostrar algo que no tengo que mostrar, o filtrar cosas. Tipo, me siento un novato total. Eh... Ok. Alright. Eh... Para. ¿Qué mierda iba a ser? Ah. Miren esto, man. Uh, shit. ¿Qué hago acá? Cámara. Ahí va. Para acá me puedo poner así, así. No, esto no. Basta, basta, estoy bugueando todo. Hmm. Está bueno esto, pero. Esto está, está piola también. Bueno, miren. Captura pantalla, ¿por qué no me captura la pantalla? Automático. Ahí está. Bueno, en Sprint Plus, lo que voy a hacer ahora es empezar a subir videos de stream. Que no subo a mi canal. Subí tipo tres streams de la Casa Madrid. Eh, y les fue muy bien. O sea, no sé qué onda. Se explotaron. Eh, pero bueno, nada. Este canal lo voy a explotar. Tipo de cosas que no subo a mi canal. Eh, así, tipo, nada. Empiezo a usar este canal para algo. Hacer canal de bots. Ya tengo canal de bots. Este no es. Este no es. Hijo de puta, sube todo encima. Mirá, a aprende. Este le sube las cosas todos los días. Eh, Spring Bots eh, Digo, Spring Si no querés trabajar para mí Así me subí las cosas de Spring Bots Que este es mi canal Este es mi canal de bots Ah, no, igual sí se subió No, sí, acá están todos los... Están todos los cosos A la mierda Este canal no lo tengo monetizado Debo estar perdiendo una banda de plata Bueno, Spring Plus tampoco está monetizado eh, Bueno, este es mi canal de bots O sea, tienen, tienen miniatura Los días Mirá, tengo un puto streaming con Maluma Boludo, acá Eh... Pero bueno, nada. Acá tenés literalmente todo, todo. Me guardé gratis. Perdón, perdón, Madending. Perdón, perdón. O sea, eh, tengo todo hace nueve meses. Se suben acá los bots. Eh, pero bueno, nada. O sea. Nada, mío, nada. Sprint Plus. <laughs> Sprint de eh, Va a seguir siendo de Minecraft. Solo Minecraft. Y alguna que otra cosa. Alguna que otra publicidad. Yo, ey, miren, les explico lo que hago. Sí, tipo, tengo. 3, 3 millones de Q. Cuando me llega una publicidad de algo, yo le digo, sí, hago el stream. Y después, siempre las publicidades de esa te piden eh, un video. Yo le digo, bueno, eh, te lo subo a Sprint MC. Y, y tipo, literalmente lo estoy prostituyendo al canal de Sprint MC. Pero bueno, es para mantener Sprint limpio, que lo estoy trabajando para llegar a los 10 millones. Mantengo tipo Sprint lo más limpio posible <laughs> y subo toda la publicidad de Sprint. Eh, y bueno, nada, boludo, es, lo que, es, lo, es mi estrategia de marketing. Eh, y de paso, farme una buena cantidad de guita, loco. Eh, voy a estar aceptando una banda de publicidades, amigos. Tengo unas ganas de farmear plata a lo loco como un hijo de puta. Pero no porque necesite plata, sino porque toda esta plata la quiero remil invertir en tipo proyectos mega zarpados que me salen una banda de plata. Eh, tengo proyectos en mente que están muy piola que no me van a generar plata. O sea, no, no me van a generar plata, pero sí van a estar piolas para la comunidad, para esto, para lo otro. Entonces, tipo, para eso necesito hacer anuncios, publicidades, esto, lo otro. Entonces, nada. Voy a, voy a andar haciendo esas, muy probablemente. Y la humildad, a mí voy a literalmente gastar toda la plata cuando me llega. O sea, me llega y gasto toda la plata. O sea, la onda es no usar la plata que tengo ahorrada porque esa plata la quiero mantener ahorrada o reinvertirla en cosas para mí y para mi futuro. Y eh, si quiero derrochar plata en proyectos que sé que no me van a beneficiar monetariamente, hacer publicidades y con esas publicidades poder... Pagar esos proyectos, ¿me entendés? Es eso lo que tengo planeado en mi cabeza Como ir al espacio, claro O sea, me tengo que gastar 300 mil dólares Para ir al espacio, ¿qué hago? Hago 8 publicidades y me pago el viaje Al espacio eh, Y así, sí, boludo <laughs> Y bueno, si después Ploto en el espacio qué sé yo, que saquen mis ahorros ahí Mis papás, boludo, que lo usen, no sé Para viajar a las Bahamas, hagan lo que quieran Eh... <laughs> Ocho publices. Boludo, quiero sacar las publicidades, te lo juro. Ya, ya no tengo contrato en Twitch. Así que... Quiero que puedo, creo que puedo bajar los anuncios. Es más, tipo, lo voy a hacer ahora mismo. El tema es que yo creo que si bajo los anuncios igualmente... No se bajan. Tipo, eso es lo último que había visto yo. Configuración... A ver, yo hoy en día tengo 6 minutos de anuncios por hora. Literalmente, en 60 minutos, 6 minutos son de anuncio. Es un montón. Eh, es lo que tiene la televisión, ponele. Es lo mínimo que te piden en el contrato. Pero bueno, lo voy a bajar a... Ahí está. A la mitad. Lo bajé. Lo bajé a la mitad. Retraso del primer anuncio, 30 minutos. Voy a ver qué onda. <laughs> Bajalo a cero. No, porque si lo bajo a cero, ¿sabes lo que pasa? No existe el cero para Twitch. Si yo lo bajo a cero, Twitch igualmente pone anuncios. Pero no lo cobro yo. Se lo queda directamente Twitch. No existe que no hayan anuncios, ¿ok? Si pongo cero, igualmente Twitch pone anuncios. ¿Me entendés? Automáticamente. Creo que lo puedo dejar en uno, un minuto por hora. Eh, pero bueno, lo bajo a la mitad, veo cómo influyen mis ingresos. <laughs> si hay mucha diferencia, lo vuelvo a subir, amigo. Eh. No, un poco menos de la mitad lo bajé. Igual ahí. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo, cómo cambia y todo eso. Quackiti lo tienen cero, sí, avísale que lo tienen cero. Y si lo tienen cero es porque a ustedes se le suscriben me mi... Prende. El hijo de puta de prende 30 minutos y en esos 30 minutos por mes que prende, se le suscriben 5.000 personas. Por eso no tiene anuncio el hijo de puta. Porque prende re poco tiempo y en ese poco tiempo le donan 30 millones de dólares y se le suscriben 500 millones de personas, boludo. A yo también saco los anuncios a ver hagamos un trato hagamos un trato yo pongo un subgoal si cumplen ese subgoal yo saco los anuncios ¿ok? Vamos, voy a calcular tipo lo que me genera de anuncios <laughs> y, y pongo tipo un subgoal si ese subgoal se mantiene eh, yo saco todos los anuncios posibles igual tipo es lo que digo yo voy a sacar todos los anuncios y le van a aparecer anuncios igual va eh, en serio bueno listo arrancamos ya lo tenía preparado el chon igual si sí, no tenía un coso redes qué es esto Ah, el dinosaurio este con las redes. Cualquiera. Eh, no, no tengo nada, creo. No, no tengo nada. Bueno, man. Otro día será. Vamos, vamos a ver el video de MrBeast. Mercenario. Eh, no, amigo. Yo soy un simple streamer. Soy un simple streamer, youtuber. Eh, che, qué roto que están los putos TikToks y shorts, amigo. La puta madre que me parió. Tengo que hacer shorts a montón. O sea, va, Rombay, no sé si estás viendo el stream. Ya vi que me dijiste que ya terminaste de, de editar. Pero hay que preparar un short de ese video. Tipo, a, a, a algo así como le voy a mandar un audio. escucha amigo. ¿Podemos si preparar que un short? La mejor manera de ganar doritos? Para el video ese de Mr. Beast. Si querés, tipo. Preparalo así con guión y yo te grabo la voz en off. Es para subirlo tipo red de Instagram y short de YouTube. Así que tiene que quedar épico. Así como medio eh, explicando cosas del video. Así resumido. Medio un resumen del video, ¿me entendés? Que esté bastante piola. Ahí está. Eh. Hola, ah. Ah. Ok, listo. Ahora sí, estoy listo para ver... Estoy listo para ver. ¿Los Padrinos Mágicos? ¿Juego Play 2? Madrid. Eh, ¿Qué iba a ver? Ah, el video de Mr. Beast. Mr. Beast, 50 youtubers pelean por un millón de dólares. Aparezco 4 segundos en un video de 200 millones de reproducciones. Ok, antes de ver este video voy a decir algo. Que espero que no se lo tome mal Jimmy, mi compa Jimmy, ni, ni nadie del team de MrBeast. Pero ya incluso sé que ponerle Logan Paul aparece mucho tiempo en el video. Yo entiendo que Logan Paul es una máquina de crear contenido y lo que sea. Pero amigo, es tipo. Hubieron cosas muy raras. Ahora voy a hablar en el video. Que hay muchos YouTubers y streamers. Que están de acuerdo conmigo y lo increpamos en un momento a Logan Paul cuando perdió y le empezamos a, <laughs> a preguntar de todo porque era tipo: ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto, hijo de puta? <laughs> bueno, vamos a ver el Logan... video. Qué increíble. Estoy en este video, amigo, es increíble. Eh. Fua, amigo. A ver, vamos a ver. Reunía 50 de los mayores YouTubers del planeta y yo estoy ahí. No sé cómo. O sea. Igual, ojo. La gente dice... Ah, Spring. Hay streamers mejores. Puede ser que hayan streamers mejores. Pero... Si buscamos el top 50 streamers Twitch. Y vamos a... Um, acá. Podemos ver... Si buscamos por followers... Que... El sprint está doceavo del mundo, así que tampoco tampoco estoy tan tan mal. Estoy doceavo del mundo, doceavo del mundo. Arriba de Pokimane estoy, estoy arriba de Pokimane. Así que tampoco estoy tan mal. Mira el Mariana acá, Kika por el Mariana. Eh Mariana, esta, esta tipo esta, esta la venimos compartiendo hace una banda Mariana. Yo creo que hace como dos o sea dos tres años con el Mariana subimos hacia la par todos, boludo. Recolados. Sí, mal. Mal, mal, mal. Keynes subió una banda, amigo. Mira, ya todo para alcanzar al ruido. Es que Keynes la rompe mucho. Bueno, esto es un poco de humo, porque yo soy... O sea, cualquier... O sea, todos sabemos que esto es humo cuando vemos a Juan Guarnizo acá arriba, ¿no? Tipo, porque vos entras al stream de Juan Guarnizo y seguramente... Mmm, no sé, está... No sé, ¿qué está haciendo? ¿Me entendés? Liga Italia, serie A. ¿Y ¿Cómo te voy a pagar? Si sí, yo ya no estoy arriba ¿Qué? No, eh, mira tipo, es obvio que es un humo esto No tiene sentido Pero, a ver Estamos acá, así que Así que nada, no sé, que, no, no sé por qué digo todo esto Si sigo siendo un pelotudo Y el que dure más tiempo en este cubo Eh, yo estoy ahí, eh, estoy acá, loco 50 de los mayores youtubers <laughs> del planeta Y el que dure más Yo estaba ahí mirando eh, quiero salir, quiero salir <laughs> Eh, loco Estoy acá. <laughs> ¡Eh, loco, estoy acá! <laughs> amigo, no, no, no. Igual eran. Todos, o sea, todos me caían muy piola. Pero cuando aparecía la cámara, se ponían todos así adelante de la cámara, amigo, y te dejaban como re atrás al toque, boludo. Era como. Tenía que estar pillo. Tenía que estar bastante pillo en el video de Mr. Beast. Porque todos iban full cámara al toque. Aparecía la cámara de Mr. Beast y iban todos así. ¿Me entendés? Tipo, y se ponían a hablar o se ponían a hacer alguna boludez para crear contenido. Y además, hay algo que van a ver en mi blog. Gente, yo viajé a la noche y no dormí en el viaje. Llego y apenas llego, subo a la habitación, me cambio y voy al set, de, al set a grabar. Tenía jet lag, no había dormido y apenas llegué no me pude ni bañar, amigo, me pude. No me pude ni bañar y me mandaron al set... Amigo, estaba todo carchado a un nivel exagerado, amigo. Carchado, pero a niveles exagerados. Imagínate vos sabiendo que vas a aparecer en un video de mínimo 100 millones de reproducciones y que no te pudiste bañar, amigo. Yo estaba sufriendo por dentro, o sea, mínimo me quería pegar una ducha, boludo. Yo sabía que, tipo, lo iba a ver una banda de gente a esto. Y, 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 y obviamente, tipo, me sentía un fisura, amigo. Me sentía un fisura mal, o sea, bien muriendo, bien cualquier cosa me sentía, ¿entendés? Pero eso fue porque no, no sé, hubo un error de organización, amigo. Todos estuvieron un día antes, tipo, durmieron en el hotel. Yo no pude. O sea, llegué antes de que arranque a grabar el video. O sea, literalmente, la peor. Porque hasta incluso yo quería viajar dos días antes para estar bien. Ya ahí, acomodado, todo. Dos días antes quería viajar. Tiempo en este cubo. Bueno, nada, estoy acá, estoy acá. Ganará un millón de dólares para sus suscriptores. Eh. Nunca se había visto en la historia de... Eh, acá también estoy ganará un millón de dólares para sus suscriptores nunca se había... ahí sonriendo eh no, no! <laughs> eh, conociste a Bela Porsche Sí, conocí a Bela Porsche eh, después hablamos un toque por Instagram todo es eh, re la boludo re buena onda es más, tipo, había un funko O sea, cuando entraba a la habitación había un funko De ella, boludo, literalmente Mil de... Que nada ah, también, re piola, amigo El chabón ese si no puede ser tan piola eh, Hubo un momento, bueno sumados entre todos ellos, con... Eh, buena foto acá Buena foto, yo siento que esto está editado Medio IA. O sea, siento que hay caras que no van con No, estas son las fotos que nos sacaron Antes de grabar, está bien no, igual hay cosas que son como frames Competirán por un millón de dólares Y las redes... amigo, estoy ahí! ¿Ustedes se dan cuenta de esta puta locura? Soy el ladrón más ladrón de, de, del mundo, amigo ¿Qué hago acá? Son sencillas, ok ¿y apunta la cámara hacia abajo? Cierra la línea okay. Eso fue épico okay, si pisan la línea roja, ¿eh? <laughs> Estoy ahí ganando un millón de dólares para sus suscriptores Tengan cuidado El último en salir... Lo... Ahí estoy hablando con Ibai, con Lo el nil. todo. Bro, yo he visto el reality de los juegos del calamar y esto me siento como un objetivo. Nadie va a querer que seamos amigos. Este dinero es nuestro, ¿Bluqueo? no son dólares reales. emociona, bro. Eran Por dólares mío. reales. La mejor estrategia que Amigo, tengo. Amigo, eran putos dólares reales. Pues conservar la energía. Pensar en ese premio de un millón de dólares. Entre nosotros, ¿eliminarías a alguien más para poder quedarte? Por mis suscriptores. ¿Sí? Claro que sí. <laughs> sí. No, 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 no. Suéltame, no. <laughs> Acabo, boludo. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! JJ, ¿sabían que entre más enemigos tengan, hay más posibilidades de que los eliminen? Por no solo estábamos solo sí. si nos estábamos bien. divirtiendo. <laughs> Literal, se escondió detrás del dinero. No creo que él sepa que estaban jugando. Miren a todos los youtubers riéndose y pasándosela bien. Al final de este video. ¡Eh, amigo! Amigo. El, el que se hay, boludo. El que se hay es un hijo de remil. Puta. En un momento yo estaba durmiendo. Re tranquilo, agarré literalmente una fra la frazada esta que está abajo de Cosas no serán así, de la ¿Es caja. Esta esta frazada que está acá abajo, acá la muestran bien. No, solo estábamos. Miren, a... nos estábamos ¿Qué? divirtiendo, literal. Esto acá yo lo arranqué, tipo arranqué eso de la caja y me lo quedé como una sábana, pensando en la noche, tipo pensando, ok, me voy a quedar a dormir acá, eh, voy a robarme esto para tener una sábana para poder dormir re piola. Me sirvió bastante, pude dormir unas buenas siestas sí, gracias a esto. El punto, en un momento me armo una carpa y viene yo amigo, y, 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 y llama a todas las cámaras, todo así, amigo, literalmente, y me despierta. ¡Ah! ¡No here! Me dice así, amigo. Y yo tipo, todo, eh, me despierto así y, y tenía 40 cámaras. Tenía a Mr. Beast riéndose así. <laughs> y el que se da ahí gritando así, tipo: ¡Ah! ¡Oh, ¡Nobody sleeps here! ¡Nobody sleeps here! Y yo, amigo, no hubo la concha de mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, literalmente me estaba despertando, ¿me entendés? Y, y estaba como flasheando, amigo. ¿Qué me están haciendo? Voy a morir. nada la peor, No lo pusieron. Es que hay muchas cosas que no pusieron. No sé si tendrán esas grabaciones. Estaría divertido. Se escondió detrás del dinero. No creo que él sepa que estaban jugando. Miren a todos los youtubers riéndose y pasándosela bien. Al final de este video, las cosas no serán así. Este video es definitivamente el contenido más brutal y despiadado en el que han visto a estos creadores. Y el primer reto empezará justo ahora. Abra la cortina. Nadie está ¡Oua! listo. Para esto. ¡Oh, no veo nada! Para el desafío número uno podrán salir temporalmente del cubo e intentar un tiro libre. Si encestan el tiro le daremos a uno de sus suscriptores una Cybertruck gratis y podrán volver al desafío. Pero si fallan su suscriptor no gana nada y quedan eliminados. ¿Cómo lograron? El eh, yo te juro que el, si el suscriptor mío era alguien no sé ponerle bad ending lo hacía, lo hacía porque era una boludez tipo. Yo anduve literalmente antes del viaje practicando en el básquet tirar. Literalmente anduve practicando, amigo. Anduve practicando. Te juro, aparecía Bad Ending, amigo, y yo lo hacía. El tema es que seguramente el suscriptor que me eligió Mr. Beast era un chabón que decía. Hey, Spring, I watch your videos. I love your collaboration with Carl Jacobs. ¿Me entendés? Tipo, nah, nah, no lo iba a hacer por un chabón que me vio nomás cuando jugué con Carl, ¿me entendés? A arriesgarme a perder 13 horas de viaje, todo por. Por esa boludez, ¿me entendés? No tenía sentido. Entonces no lo hice, no lo hice ni en pedo. Era yo, amigo, era vos Nicolino. Bueno, te recayó, gato. Cybertrucks en el mismo lugar. No voy a encestar ese tiro. Es muy peligroso. Un tiro libre es muy fácil. Un tiro libre es fácil. No lo estaría ni para salvar mi vida. Estoy ahí. Todo el mundo estaba indeciso. No podían decidir si el primer desafío valía la pena. Pero entonces Mark Rover hizo esto. ¡Jimmy! ¡Vas! ¡No! ¿Por ¡Voy a hacerlo! Eh, estoy ahí. No, no es. Vamos a salir sí, no. Mira a todos los youtubers en el fondo. Estoy ahí no, con no, Ibai. Le estoy diciendo, Ibai etelera sí o sí. Oh, es mucha presión. Él es tu suscriptor. ¿Cómo te llamas? Uh, Matthew. No lo decepciones, tienes que hacerlo realidad. Sí, tengo fenty. Esto es tuya, Mark. Vas a ganar una Cybertruck para tu mayor fan o ambos se irán sin nada. No. Chao, papá. Durísimo. ¡Me lo siento mucho! Migo, era una boludez, era una boludez. Y aunque eso fue muy desalentador, Gideon decidió que tal vez a él le iría un poco mejor. ¿Sabés que me di cuenta más tarde? Acá había un creador de contenido de básquet. O sea, hay un chabón que habla de, de la NBA y todo. Y no, no hizo eso. O sea, no 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 jugó a ese reto. <laughs> o sea, literalmente, amigo, tu contenido se basa en el básquet y, y no intentaste eso, amigo. ¿Sí lo hizo? Una en juego. No. A ver, para, yo te digo, si lo hizo. Estuvo pésimo. Pero, ¿qué fue eso? ¿Lo intentaste? Creo que ya perdí un suscriptor. Chicos, es Era este. Sí, sí, sí lo hizo, sí lo hizo, sí lo hizo. Momento. Pensé que no lo había dicho. Pensé que no lo había hecho. Pensé que no lo había hecho boludo. Soy un youtuber de basketball. Si tú te Ahí amigas, va. yo también lo hago. Okay, lo haré. Okay, yo no vi el video, no me acordaba. Oigan, sigo yo. Sí, yo voy a ir contigo, caballeros. Hola. Ellos son sus mayores fans. Siéntanse muy presionados. No puedo ver, no puedo ver. Jesser, vas a decepcionar a tu mayor yes, fan. Ay, amigo. Eh, hey, igual estuvo rejugado. Truck. Faltan más tiros. ¡Gracias, Yeser! Sin embargo, no todos tuvieron tanta suerte. Ah, Ryan. Ah, no, Ryan. Lo siento No le conseguí la Cybertruck devastador. El Ryan es re buena onda, yo me saqué una foto con Ryan. El fan de Face Rock se llevará a casa una Cybertruck o veremos una de la metes. Más. Vamos, bro. Tú puedes. Puma. ¡Oh! Te amo, bro. Yo también te amo. ¡Regresé! ¡Ah! Después de ver a tres enormes youtubers perder este desafío, era obvio que nadie más quería intentarlo. Así que mientras, dejé que todos se pusieran cómodos. <laughs> yo no estaba durmiendo acá, <laughs> Amigo, apenas, apenas terminó eso. Yo, apenas terminó eso. Me acomodé en el saco de billetes y me agarré una re siesta. Amigo. Me puse la puta manta esa que me robé y. Así, literal, no había chance. Y ustedes me dirán, ah, Sprint es aburrido, esto y lo otro, amigo. La pasé de perlas. Ay, ¿eres un profesional? Pero al poco tiempo de estar ahí. Acá te yo. Te volvió muy aburrido. Lo suficiente para literal las. ¿Saben qué es lo peor de todo? Yo di esta idea. Tipo, yo le dije yo le dije a Neil, amigo, creo que se puede pasar por alrededor. Y él dijo... Ah, oh, sí, capaz que hago un piedra de pelo con Mr. Beast... Para ver si... Si doy la vuelta o me regala no sé qué pija. O algo así era. Y lo hizo. Ser estupidez. ¡Soy el diablo! No sé por qué hace eso, pero técnicamente no está afuera aún. No ha tocado la línea. Oh, oh. Revisaremos la grabación. ¿La tocó? Ah, oh. Creo que no la tocó. Y era medio perspectiva. Oh, oh. Hasta ahora cuatro youtubers han abandonado el cubo y necesitamos que se vaya otro antes de empezar el siguiente reto. El segundo reto comenzará cuando una Llorara, persona más si salga. Estaba esperando en un bus cara llorando fuerte yo vivo en Carolina del Norte y me había aprendido hasta el nombre de tu mamá y todo porque nos dijeron que eso iba a importar. Aún tengo la camisa que nos dieron con tu nombre y la foto. De... Mentira. Ayuda, es <laughs> sí, verdad. Pasame una foto. ¡Basta! Tómalo. Bien. Tómalo y vete. Es lo que haría una bandida, Pokimane. ¿Puedo llevarme la chaqueta, Jimmy? Sí, claro. Okay. ¿Qué, oh! qué, 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 qué? ¿Qué pasó acá? ¡Auxilio! ¡Basta! Tómalo. Bien. Tómalo y vete. Es lo que haría una bandida, Pokimane. ¿Puedo llevarme la chaqueta, Jimmy? Sí, claro. Ok. ¡Oh! Okay. Adiós. Bueno, adiós. Y ahora, ¿qué...? Ey, esto era una locura. Tipo... Te dejaban salir con la plata y cuando llegabas tipo al vestuario, eh, te decía, venía alguien del equipo de Mr. B y decía, eh, bueno, no vamos a llevar esto. Y se lo llevaban, pero se lo llevaban para tipo acomodárselo, tipo, se lo armaban, le armaban tipo, lo, lo, se lo acomodaban porque estaba todo arrugado, los billetes, y le traían tipo los fajos ordenaditos, así, y le decían, toma, y se los daban. ¡Qué locura, amigo! Yo no, o sea, yo soy un boludo porque me traje unos cuantos dólares. Este es de ahí también. Me traje unos cuantos, pero no me avivé en traerme, no sé, 100 mil dólares. <laughs> Tampoco me podía meter tanta plata. Pero... Um... Pero me traje... Me habré robado unos 50, 100 dólares. Eran 45. Voy a preparar el segundo reto. Volveré. Y por preparar me refiero a barrer la pila gigante de un millón de dólares reales esparcidos en el suelo. Mr. Beast, <laughs> corriendo dinero es una toma al... Da, vos no lo hiciste, Mr. Beast. ¿Qué onda? Se, se deja ver ahí, re Tuvimos todo laburando para eso. De la nada cayó todo el equipo y dijo bueno vamos a ponernos a todos a ayudar a meter los dólares adentro de nuevo y era, era por algo en específico porque era ah porque vieron que el piso es de pantalla bueno los dólares al piso ser de pantalla calentaban me entendés calentaban las pantallas entonces los teníamos que sacar porque si no se sobrecalentaban las pantallas loca. Mr. Beast literal estaba barriendo dinero del suelo. No sé qué otra cosa decirles. ¿Y ahora que ya quitaron todo el dinero, están todos listos para el segundo reto? Eh, estoy ahí, estoy ahí de nuevo. Ahora que ya quitaron todo el dinero, ¿están todos listos para el segundo reto? Estoy ahí, man. No me dijeron que no había, apare había aparecido 4 segundos ya, mínimo conté unos 10 segundos donde aparejo o 20 dirles que se levanten. Oh, oh, notarán que hay puntos en grupos de 5 en el piso, uh, así no, que esto ahora es la peor. necesito que todos ustedes se dividan en grupos de 5 y además que elijan un ¿Qué es esa foto, la concha de tu madre? ¿Quién eligió esta mierda? Pero amigo, ¿qué onda? ¿Buscaron amigo, literalmente esta foto es la peor foto que tengo y me la saqué una vez roleando de que me había puesto un coso de abuelo. Literalmente dije, "Miren, me compré un coso de abuelo" y subí esta foto de mi mierda, amigo no puedo creer y me ponen esta foto boludo <laughs> la del Rubio <laughs> oh, la del Rubio es peor igual boludo la del Rubio es peor un capitán de equipo para su grupo ¿Quién recibirá la inmunidad para este próximo desafío? Es todo lo que les diré Diviértanse eligiendo equipos Post, Es una locura Hay que dividirnos en grupos de cinco Si me enfrento con ellos me voy a poner muy triste Ok, vamos nosotros cinco No tenemos idea de lo que vamos a hacer oh, Lo okay. estamos sobreanalizando ¿Ustedes cinco serán un grupo? Sí. Somos un grupo Ok, ¿quién va a ser el capitán? A uno decidimos yeah. ¿ya eligieron a su capitán? Es ya No sé por qué Marqués okay. ¿Cómo no confiar en Marqués? Es el crítico de tecnología más confiable que existe ¿Puedes elegir al capitán, por favor? Eh, acá estoy también, eligen, chicos. Yo no diré nada. ¿Cómo van a elegir a su capitán? Haremos lo que dijo. ¿Quién? ¿Cómo elegimos el capitán? Uh, acá, acá lo contaron tipo que lo cagamos a Fede o no lo contaron. Bueno, acá acá, acá tipo habíamos elegido a Fede y By lo dijo, "Ah, ok, ok. Bueno, igual tenía sentido. Tenía sentido. Tenía sentido, o sea, después me lo explicaron los chicos y era como, "A ver, porque no sabíamos de qué iba a tratar el juego." Y Fede era el que se nos sumó extra porque, tipo, había pedido Neil. Porque si no, venía como Neil con nosotros. Ese era como el grupo que teníamos. Y como a Fede no lo conocíamos tanto en el grupo, tipo, no habíamos interactuado tanto. Dijimos, ok, a ver, si es nuestro capitán, por lo menos que sea alguien que conocemos bien, bien. ¿Me entendés? Por las dudas. Y lo metimos a Quackity porque habla en inglés. Y el hijo de puta de Quackity se salvó, boludo. Le dio inmunidad. ¿Qué? ¿Le confiarías tu confío vida? Confío en él, confío en él por completo. Ok, notarán que mis ayudantes están trayendo mesas para cada uno de los capitanes. Y lo que hay en estas mesas podría parecerles conocido. Ay, no, ya sé qué. Sí, vayan del otro lado. Ah. Capitanes, quiero que quiten la tela y revelen el siguiente reto: tienen cuatro galletas. No te. Durísimas. No puedo creer. Y cada capitán debe decidir qué youtuber de su equipo no cortará cada galleta. No, pues. Si la rompen, quedan eliminados. ¡No! Y por si no era algo obvio, dependiendo de qué galleta te toque, esto va a ser muy sencillo o casi imposible. Nico, <laughs> no es hora parte. de repartir galletas. Este es el... Bueno, acá nosotros lo elegimos de esta manera. Quackity te dijo, voy a pensar un número. Eh, los que estén más lejos eh, tienen la peor galleta, por así decirlo. O algo así era. Algo así. Yo dije, ok, elijo último el número. ¿Por qué? ¿Elijo último? Porque eligiendo último es imposible... Que me toque el, el paraguas. ¿Por qué? Porque elijo un número entre los que ya se eligieron, ¿me entendés? Elijo un número ahí entre los que ya se eligieron y no voy al número más extra, ¿me entendés? Tipo, al más extremo. Entonces, creo que eh, Rubio se eligió el 1, el Ibai eligió el 3, Fede eligió el 7. Ahí yo dije, ok, elijo el 6 o el 5, ¿me entendés? Pues elegía el 8 y era mmm, el 2. Me tocaba a mí la galleta de, del paraguas. Muchas matemáticas. Bueno, entonces, eh, creo que era el 2 al final o algo así, y va y le tocó el círculo. Al Rubius, igual esto de es medio chamullo. Yo creo que cualquier nos re chamulló acá con Fede, boludo. Porque mirá, si justo el hijo de puta del Rubius, y ahí va, que son los más conocidos, boludo, le va a tocar las galletas más fáciles, boludo. Me está tomando el pelo. <laughs> bueno, y el punto es que a mí me tocó la estrella y a Fede le tocó el paraguas. El peor día de mi vida, en serio. ¿Cuál le darás a Sketch? No, lo mata. No, no hagas eso. Es una Tengo ganas de comprarme 500 galletas de paraguas y, e intentar hacer el paraguas. O intentar hacerlo a la primera. ¿Locura? No sé por qué lo hiciste. Es una locura. No puedo Yo creerlo. Puedo hacer la estrella. No puedo ah. creer que lo hicieras. No puedo creerlo. Nico, su sangre está en tus manos. No puede ser. eso ¡Nico! Nadie no hizo la galleta. Nadie ver. lo hizo. Pero los capitanes aún tenían ocho paraguas más que repartir. El paraguas es para Michael. ¿Por qué te dieron el paraguas? Dije que podía. Confío en él. Ok. Deme ese paraguas, señor. ¿Sí eso no agradezco. Lo hice. A mí, unos huevos, dijo que podía. Por el equipo. ¿Le vas a dar el paraguas? Oh, Fede. Yo confío en ti. ¡Mucha sí, suerte! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Estoy ahí de nuevo! ¿Le vas a dar el paraguas? Oh, eh buen frame amigo. El... Okay. Dame separado señor. Lo hice por el equipo. ¿Le vas a dar el? Mira este frame amigo. Mira este frame amigo. Mínimo un MD, una Yankee me llegó después de esto. boludo. <laughs> Yo confío en ti. Muchas sí, gracias. Mira este frame amigo. Una cadenita ahí vendiendo humo. ¡Ay no! ¿Cómo acabaste con el paraguas? ¡Mala suerte! <laughs> tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Lexi tiene el paraguas. Tengo el yo paraguas para ti, también. Lo voy a hacer. Es un mundo cruel. Lo siento mucho. Bro. Pokémon, yo creo en ti, gracias, tú puedes. Es tu oportunidad, gracias, es tu momento. Gente. Así me gritó el hijo de puta para despertarme, amigo. Fue que durísimo. No Stefan, que tú eres la más pe Que corra el tiempo. Ok, comienzan los 10 minutos. Si no logran cortar la forma, obviamente serán. Amigo, la estrella era complicada también. Creo que dos perdieron con la estrella. ¡Gato y yo! Pensé que ser capitán de equipo significaría que haría un reto para ayudar a mi equipo a ganar. Resulta que me salté el reto y castigué a mi equipo. Me tocó el triángulo. Amigo, ¿no saben cómo estaba yo ahí? Estaba literalmente. Esto era la cajita de la galleta. Estaba. Y le mandaba. Y de nuevo. Y le mandaba. Y, 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 y la la mía, la la mía, sí. Y de nuevo. Amigo, la llené de agua. Era literalmente una puta cascada la galleta esa, boludo. Pero ¿sabés cómo lo rompí? Lo hice rapidísimo, amigo. Locura. Igual, en un momento. Tuve que medio absorber un toque el agua, la saliva mía. Porque había tirado tanta saliva que, que las puntas de la estrella. se me estaban por partir. Porque las puntas de la estrella. Son muy, eh, muy tipo. finitas. Entonces con mucha saliva se podían partir. Entonces tuve que absorber un toque de saliva. <laughs> Soy el puto dios del freestyle, boludo. Si saco la gun... De Hecho sabe muy rico. Es muy fácil, 10 minutos es mucho tiempo. Estaba buena la galleta, igual. Y eso era lo que yo pensaba, pero en realidad pasó un buen rato ¿a dónde estoy? Estoy acá. Antes de que esto pasara. ¡Sí! 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 Pero no todos la tuvieron tan fácil Como Logan Paul con la estrella Y Pokimane con la más difícil de todas ¡Pa! Se partió pasó? por la mitad Lo siento mucho <laughs> ¡Pokimane, lo siento! Como el paraguas acaba de aniquilar a Pokimane Los demás se dieron cuenta y fueron más cautelosos con sus paraguas Sketch, debes tener cuidado, ¿ok? Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo Pero las personas con formas más simples mostraban mucho más progreso ¡Riku hizo la estrella, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Miren eso, qué buen equipo. Bien, ustedes pueden, eso. Logan, esa es la galleta más asquerosa que he visto aquí. Bro, tú me estás obligando a hacerlo. Voy a ganar un millón de dólares para la Logan. <laughs> Bien, eso. Viste, boludo, que había que escupirla toda, boludo. Igual tipo... O sea, a ver. Yo estaba re en una, boludo. Estaba ahí tipo. escupiendo épicamente. A mí me había que hacerlo. Eso, eso, ustedes pueden. ¡Woo! Eso es. Estoy temblando, bro. Sí, sí, Sketch. Sí, sí, sí. El primer soldado caído. Me muero. Listo. Lo hice. Lo logré. qué asqueroso! ¡Te odio, Jimmy! Ok, ok. No, espera. Vas muy rápido. A ver, es tu propia saliva, boludo. No pasa nada. Cuidado, cuidado. Aquí es donde se va a estropear. Ahí es donde todos fallan. tiene rato, ¿eh? Pinchó. Es Lo <laughs> escuché cuando se rompió. ¿Qué pasó? Me traicionó. Sketch, ¿le confiarías? Confío tu vida? en él, confío en él por completo. Lo siento. Le diste al tipo con peor vista y las peores manos la peor galleta. Okay. Lo siento. Hermano. <laughs> y con eso, el segundo red. Ahí estoy yo pensando, mirá. Cara pensativa. Hmm. <laughs> ok, hice algo. Apenas terminó el reto Antes que se llegaran las galletas Yo agarré la mía Y me la guardé en el bolsillo Literal <laughs> Dije No puede ser Que se me vaya a esta Acá está mi estrella. Me la robé el. <laughs> es que, amigo, a ver, es algo. Es un recuerdo, boludo. Está toda llena. Está tan llena de saliva que todavía no la pude volver a abrir. Porque, como que se selló, boludo, con toda la saliva esta mierda. No sé qué onda. O sea, me encantaría abrirla y mostrarles. Tipo, está la galleta ahí. Pero no puedo, amigo. No se, no, no se gira nada, boludo. No, no gira. No, no, está imposible. Bueno, el punto es que nada, me traje recuerdo mi galleta... Eh, hey, amigo, es alto recuerdo, boludo. Soy el único que se trajo su galleta. Literalmente soy el único que, que agarró su galleta, boludo. Yo todo lo que veía como oportunidad de recuerdo me lo traía. Literalmente. Objeto exclusivo, amigo. Yo como coleccionista quería tener un objeto exclusivo del video de Mr. Beast. Fede también se la trajo Ah, sí, bueno, a Fede yo le dije A Fede yo le dije, amigo, llévate tu galleta y, y es más, yo se lo hacía acordar a cada rato Porque Fede en lo último que estaba pensando Era en la galleta Porque literalmente acababa de perder Y le chupaba una pija la galleta a él ¿Me entendés? Decía ¿Para ¿Qué mierda? Me quiero llevar la galleta, acabo de perder Pero bueno, yo le, le hice acordar a cada rato Porque era un recuerdo dentro de todo también ¿Me entendés? Era un recuerdo Y, y está bueno tener un recuerdo Esto El eliminó a Colby y a Rox a Michael Reeves, a Fede, bien, a Ozzy, a Lexi y a Matt Pat. ¡Oh, Chao, oh, Matt, Pat. Oh, oh, Matt oh, oh, Cat. ¡No de nuevo! Te lo sé. El verdadero millón son los amigos que hicimos en el camino. Y eso no es una teoría. ¡Oh, ¡Mi verga! ¡Sí! Se acaba de retirar. Y también perdimos a Jay Slat, Pokimane y Matsu. Y por último, por supuesto, Sketch. Oh, gracias fue por un venir. placer. Sí. Muchas gracias. Creo que eran cinco. Eran cinco. Eh, eran cinco grupos. Los cinco del Paraguay perdieron los cinco. Los cinco de la estrella perdieron dos. Y tres se salvaron. Yo soy uno de esos tres que se salvó. Eh, Logan Paul, no sé quién más, y yo. Literal. Épico. ¿No te vas a despedir de él? Oh. Oh. Adiós, bro. Adiós, Cuídate, Hedge, cuídate mucho. 11 personas fueron eliminadas. Solo quedan 34. ¡Felicidades! Eres un hombre malvado, Mr. Beast. Se llevaron a varios seres queridos. Me alegra que se Ah haya no, para se perdieron más. Todos los que se fueron, porque tengo más probabilidades. Ahora se redujo la manada y voy a ganar. Y mientras preparaba el siguiente reto, ese que estaba durmiendo soy yo. <laughs> Bien ahí boludo durmiendo siestita para que pase el tiempo rápido. Estaba acá con literalmente estaba con la Kingsland Gang con que es acá. El rubio se estaba hablando acá en la rondita. Esta, yo escuchaba ahí medio a poquito. Ah, ok, están hablando del de Elden Ring. Bueno, sigamos durmiendo. Eh, literal, era algo así, boludo. Eh, pero estaba bueno, boludo. Tenía un buen spot, porque los billetes, eso te... Eh, eh, funcionaban como un colchón, boludo, esos billetes. Entonces estaba bueno, boludo. Y yo decía, ok, capaz que después de la noche no puedo dormir. Voy a aprovechar y dormir ahora. No, en realidad tenía mucho sueño. No, no podía no podía dejar de dormir, amigo, tenía mucho mucho sueño. Todo no que los 34 youtubers restantes se entretuvieran. Hay que jugar algo. ¿Cuántos? <laughs> <laughs> no, amigo, pero ahorita va a caer el quinto YouTube sueño. Se entretuvieran. Hay que jugar. Amigo, Amigo, estoy totalmente dormido, o sea, totalmente, o sea, es como no no estoy ni prestando atención. De, de lo que están haciendo acá, ¿me entendés? Para algo, ¿cuánto puedes acercarte a esa línea, bro? Con una tapa de botella. Así es, el dispositivo que entretiene a tus creadores favoritos es una tapa de botella. ¡Oh! Ah, yo, yo me desperté cuando empezaron a hacer esta boludez Oye, mira esto, mira esto. Oh. <laughs> no lo pensaré demasiado. <laughs> <laughs> Los refetejaban, boludo. Era como, literalmente era el tejo pero con tapitas. Soy yo ese que está redurmiendo, ¿sí no? Okay, ya fue estaba Mr. Beast. Amigo, que yo estaba en mis explicando el siguiente desafío. Yo era el único que estaba ahí acostado. Ah, mira, está ahí. Yo... Ahora el tercer desafío. ¿Ese soy yo? Pío, quiero que hagan. Mira, ahí me empiezo a despertar. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le brundo al Rubio. ¿Qué está pasando? <laughs> Equipo de dos y se peguen las manos con cinta. Tengan mucho cuidado al elegir a su compañero. Fui padrino. En ahí le digo al Rubio a hacer tío. Su team. boda, así que jugaremos juntos. Okay, hagámoslo, Andrea. Lo apretaremos bien. Ah, sí, supongo que lo sellaremos. Por alguna razón, todos se emparejaron con sus amigos más cercanos. Creen que van a ser compañeros de equipo. Lo que, siendo sinceros, no es la mejor estrategia en un video de Mr. Beast. ¿Nos tomamos de la mano o exageramos? No, no tienen que ah, tomarse sí. de la mano. Todos menos que Sai y Loan Paul, que por... Por alguna rara ocasión del mundo... Loan Paul se puso con el chabón con más suscriptores de la India. <laughs>

eh, pues fíjate, todos estaban atados. La mano izquierda con la derecha. La mano izquierda con la derecha. Bueno, nosotros atamos la mano derecha con la derecha. Para... Si había que usar tipo la mano para algo... Tener los dos la mano hábil. Che, igual era un... Rey, o sea, era... O sea, amigo, Si Si la llevábamos a clavar. Éramos unos capos. Pero increíble. O sea... Ustedes se ríen ahora. Pero si los dos... Después teníamos la mano hábil. Para jugar al shenga A ponerle. Si éramos dos contra dos. Y teníamos que usar solamente una mano. Y los dos teníamos la mano derecha, que es nuestra mano hábil y la que más fuerza tiene. Nos servía de 10. Solamente que bueno, no, 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 no vino de 10. Ahora traigan las piezas. Vamos a separarlos de esa persona a la que están pegados y se enfrentarán cara a No, eh, mira, fíjate, no, estamos los dos con la mano derecha. Él tiene la derecha y yo tengo la derecha. Y todos estaban tipo así. Adiós. Cara en yen la izquierda, no, no, atamos la derecha. gigante. Oh. Esto es muy estresante. Oh, Dios mío. Sí podemos, sí, podemos. <laughs> Todo este tiempo te has estado riendo. Ah, no, atamos la izquierda, soy un boludo. No. así que tiene sentido que tú vayas primero. Ya no tienen cinta. Para tener la mano hábil. Ahí va. Veamos quién se irá a casa. Oh. No, amigo, esto duró... No le jodo cuando le digo que esto duró dos horas. Dos horas. Estuvimos viendo un solo gameplay de Shenga. Este gameplay de Shenga duró dos horas. ¿Te imaginas que lo tirara en la primera? Ok. No ha terminado hasta que ponga el bloque encima. Obviamente, la idea del Jenga Gigante era hacer una versión más extrema del juego, pero la torre llegó a ser tan alta que ni siquiera llegaban a la cima con una escalera. Ah, oh, esa es la escalera más frágil que he visto en mi vida. Y como ahora había un límite a la altura que podía alcanzar la torre, eventualmente se quedarían sin movimientos. Este podría ser el último movimiento de todos. ¡Sí! Literal, ese era el último bloque que podían sacar. Y JJ. Se te acabó la suerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fue un placer, bro. <laughs> no, yeah, yeah, yeah. Oh. Esto fue una banda. Oh. No lo creo. Sí, bien hecho. ¿Una partida de Jenga de hora y media para eso? No tengo palabras. No. Nah, sí, literalmente. Estuvieron dos horas jugando para después sacarlo. ¿Qué Él perdió y luego me sacó. Es una locura. Voy a dejar que todos voten si creen que fue justo o no que JJ lo sacara. Vayan a la derecha si les parece. <laughs> 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 estaba boludeando ahí con el Jenga, lo estaba pateando ahí, tipo. Ok, a ver, ¿qué onda con esto? Pese justo o a la izquierda si les parece que no. Ojalá hubiera más gente malvada de ese lado. No es justo, eso no, no, es, nada justo, justo. no, no es justo. No es justo, bro. No es justo eso. El pueblo ha hablado con KSI fuera y AJ de vuelta. Aún quedan 33 jugadores. Estaba <laughs> con la pieza de Jenga ahí. ¿Qué votaste ahí? Que, que era injusto, boludo. Que era injusto que lo sacaran así. Era una paja, amigo. Que te saquen así, literalmente. Sí, esto es un juego, bro. Estoy a punto. No, 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 no. No digo, esto es un juego, bro. Claro, vos te chupa la pija, Logan Paul, porque ya sabías cómo, cómo iba a ser todo y sabías que te ibas a ir y que es ahí también, loco. Se hacen los piola, ellos ahí, boludo. Se hacen los piola, loco. Se hacen los piola. Cuando quiera, boxeamos. <laughs> la relación mierda. Nah, igual sí, boludo. Se hacen los re piola. Se hacen los re piola, Prime, Los tenemos. Logan, rómpela. Como ese último juego tomó horas y no puedo tener a estos YouTubers de rehenes por siempre, cambiaremos al Jenga normal. Acá ya está... ya está en la ruina. Me equivoqué. Saquen su primer bloque. Comencemos. Ok. Inmediatamente empieza el juego y avanzamos deprisa. Y pronto las cosas se ponen competitivas. ¿Qué te pasa? Estás de mente. No. ¿Es una broma? Pero de pronto ocurrió algo inesperado. ¿Qué le... Nico tiene un gran video en mente si gana esto. Así que quiero que siga para que intente ganar. Por cómo funciona este desafío, algunos creadores se emparejaron por accidente con sus aliados más cercanos. Y por lo tanto, fue el padrino de mi boda. Voló 27 horas para llegar aquí. Incluso estaban dispuestos <laughs> a sacrificarse a sí mismos por sus amigos. Voy a llorar, bro. ¡Qué locura! <laughs> Así se hace en el Reino Unido. Lo haces por tus chicos. Soy desinteresado, bro. Tienes que decir. ¿Sabes qué? Que compitan. En este punto, las torres habían crecido tanto. Acá el Rubius me dijo. Me dijo lo mismo. Me dijo: Eh, tío, si quieres te dejo ganar, tío, que tú eres joven, esto, tío. Yo le dije: ¿Qué me va a dejar ganar la concha puta de tu madre? ¿Te cree que no te puedo ganar? Y después le dejé ganar yo. Nah, mentira. O sea, o sea, algo así. No puede tomar las de los dos primeros. Oh que incluso respirar de la manera equivocada. Eh, estoy ahí también. de los dos primeros. ¡Oh! Que incluso respirar. Cara de preocupación. De la manera equivocada haría que se derrumbaran. Lo que le costaría a los suscriptores del perder. El hijo de puta, el ruido detuvo como media hora por bloque. O sea, se quedaba viendo a ver qué hacían los otros y seguía. Un millón de dólares. <laughs> no. No estuvo ni cerca. Es imposible. No. Sí, fue divertido Se acabó para mí, el Jenga me venció Sí, espera, espera Y así fue como después de una y otra eliminación Bien jugado Y otra eliminación Estábamos llegando al final de Ok, nuestra partida Acá tipo es cuando me eliminan, ¿no? Y otra eliminación Estábamos llegando al final Ahí De este Bueno, nuestra partida duró Dos horas, tres Y yo perdí porque me quedé sin movimientos. Pero. Pero. Ni te mostraron a mí. Apareció una banda de veces. O sea, con todos. No tuve una participación única. Pero muy poca gente tiene participaciones únicas. O sea, también. Eh, nunca hablé en inglés. Tampoco. Como que tiraba iniciativa como para hablar de algo interesante. Entonces yo entiendo porque. Yo estaba más focus en ganar. No estaba tan focus en crear contenido, ¿me entendés? Eh. Pará, ¿qué iba a decir? Eh, no te dejaron ni hablar en el video. Es que no, a mí no me importa, o sea, entiendo que haya gente que capaz se ofendió porque no sé. Vi hasta TikTok diciendo: eh, Los hispanos los humillaron, que esto, que lo otro. No me humillaron, amigo. Tipo, el video de Mr. B que haga lo que quiera. Yo estoy totalmente contento. Literalmente nos dejó hasta grabar videos ahí adentro, amigo. Me chupa la pija cuando me ponga en su video. Si yo la experiencia la tuve igual, ¿me entendés? Es una locura. Yo estoy totalmente agradecido que me haya invitado y volvería, aunque ni aparezca en el video la próxima, ¿me entendés? Es épico ir ahí, amigo. Épico, te tratan re bien, te dan una banda de cosas, la pasás re piola. O sea, mirá si me va a importar a cuánto aparezco después en el video. A mí, yo no fui para aparecer en el video, yo fui a la experiencia. Y la experiencia fue épica y única y ya está, yo me quedo con eso. Eh, pero pará, lo que quería hablar. Era de que. Bueno, en el Shenga llegó un punto de que habían dos maneras de resolverlo, ¿ok? El Shenga estaba así, ¿ok? Tipo, había esto y tres bloques, ¿ok? Es así el Shenga. Esto, tres bloques, esto, tres bloques, ok. Bueno, acá no había bloques. Acá no había bloques. Y acá tampoco había bloques. En los únicos dos movimientos que quedaban era esto y esto. O el del medio, ¿ok? Yo tenía tres posibles movimientos. Tenía un solo piso, que era el piso que se acababa de desbloquear. En realidad era este piso. O sea, porque con el rubios hicimos que cada dos pisos podamos sacar el de abajo. Entonces, este piso se me acaba de desbloquear, ¿ok? Y como se me desbloqueó este piso, yo tenía tres movimientos. Sacar este, sacar este o sacar este. Pues se me acaba de desbloquear este piso. Si sacaba el del medio... Dejaba al Rubius sin movimientos, ¿ok? Y terminaba ahí. Pero, no quería sacar el medio. ¿Por qué? Porque lo quería hacer, o sea, lo más imposible posible. ¿Me entendés? <laughs> lo quería hacer lo más imposible posible. Primero, para que sea lo más largo posible y que sea, tipo, más divertido. Eh, no estaba modo competitivo, era el Rubius, boludo. Tipo, mirá si me voy a poner tryhard. Entonces, no saqué el del medio, saqué uno del costado, entonces le dejé el último movimiento al Rubius. Y di, le di como la oportunidad de. Ok, si lo sacás, ganás, ¿me entendés? Literalmente le dije: Si sacás este, ganás. Y estuvo como media hora ahí sacándolo. Y lo sacó. Y bueno, y ahí yo ya dije. Bueno, ya estaba, perdí. Y ahí intenté hacer la pelotudeza de intentar sacar uno al medio. Pero ya estaba, era. Era imposible, ¿me entendés? Eh, pero bueno, tuve la oportunidad de ganar. Pero. Pero también tuve la oportunidad de hacerlo épico. Y además, a, o sea, decí que lo dejé pasar al Rubius porque. No sé. Yo creo que hubiera perdido en el de cocina. Igual el Rubius también perdió en el de cocina. Pero me quedé como. Quedé como ahí como, uh, re piola. Pasó el Rubius, por lo menos, ¿me entendés? Y después en los de maletines hizo algo re piola y todo, ¿me entendés? Eh, pero en el de la cocina yo perdía sí o sí, no había chance que pase el de la cocina yo. No había chance. Ahora estoy aprendiendo a cocinar porque me di cuenta, ahí en el, en el, mismo, en el mismo video del Rubius dije: Amigo, no sé cocinar. Si me salía esto, perdía, amigo. Y, y nada, igual lo único, con lo único que podría haber. Yo, lo primero que se me ocurrió, cuando hicieron el reto de la cocina, dije: hago unas empanadas. Bien argentino. Si estaba ahí, hacía unas empanadas. O sea, tenía que convencer a mi compañero de hacer empanadas. Pero hubiera hecho unas empanadas. Tipo, ahí unas empanadas de, de carne con... Sí, sabes? Amigo, hacer empanadas es una pelotudez. O sea, tenés que preparar el relleno y después es de una cosita, buscabas la masa de tacos que seguramente había para hacer tacos. Y tipo, te hacías ahí una milanesa. Bueno, sí, hacía algo, unas empanadas. La milanesa no, no creo. Eh, pero también podría haber hecho una milanesa, es verdad. Bueno, el punto es que hubiera perdido en lo de la cocina, muy probablemente. Reto. El juez era speed. Sí, además que el juez era speed, así que muy probablemente en lo de la cocina perdía por ser argentino y fan de Messi. Uh, amigo, esto lo tengo grabado yo en mi blog. ¡Pum! Amigo, se la dio re fuerte. Me dio en el labio. Merezco este millón para los fans. Tranquilo, bro. Tienes un movimiento. Se hizo pija y yo lo vi. Eso, eso tú puedes. Ah. Acá seguíamos con el Rubius. O sea, ya mostraron que nos eliminaron, pero nosotros seguíamos acá. Es como que lo dejaron a. Le dejaron más tiempo esto del. a Logan Paul. Qué coincidencia. Yeah. Oh. <laughs> Logan, él voló hasta aquí, desde la India, y tú lo eliminaste. Fue muy divertido, bro. ¿Qué opinas de que hayamos pasado a T-Series? Quien sea que cruce lo hará por la comunidad de YouTube. Quien sea el primero. Ahí seguimos, traijardeando con el Ruiz. Tiene que ser respetado. Bien, dicho. Te sigo desde 2014. de ¿Vale, verdad? Estoy muy feliz. Oh, yo ojalá hubieras ganado. <laughs> la última torre en pie fue sin duda la partida más competitiva que tuvimos. Saca esa pieza. Estos dos estuvieron jugando dos horas más que el resto de youtubers. Amigo, en mi blog yo tengo grabado una parte. Que literalmente este chabón, tipo, el con el que estaba haciendo. peleando Guagiti, estaba festejando ya. Tipo, porque se le tambaleaba toda la torre, el Shenga a Guagiti. estaba sacando una pieza y la torre hacía, tipo, boom, boom. Pero ellos estaban haciendo algo raro que era, tipo, medio. acomodar la torre, agarrarla. O sea, era raro. La gente jugaba como se si le cantó el orto. Literalmente con el Rubius respetamos bastante las reglas. Porque hasta incluso cuando me quedé sin movimiento, podría haber hecho algo que estaban haciendo todos, que era. correr una. O sea, lo que hacían muchos eh, en el shenga era. corrían una pieza y sacaban una del costado y lo dejaban en una. No sé, era rarísimo. Pero bueno, yo respeté las reglas totales del shenga y dije, ya fue, voy a sacar este y ya está. Eh, el Rubio también agarraba. Sí, bueno, para el Rubio ¿qué le iba a decir, boludo? Al Rubio no le decía nada, ni en pedo. Que le lo que quiera. Pero bueno, o sea, yo si hubiera estado compitiendo con alguien que no conocía, ni en pedo le dejaba agarrar la torre de shenga, Ni en pedo, o sea. Era tipo lo más. Lo más tramposo posible, boludo. O sea, no, no podés agarrar nunca una torre de Shenga, boludo. Porque es como. O sea, literalmente si la agarrás así o la equilibras es. O sea, ya está. No, no tiene sentido. Porque la onda del Shenga es como que. Al ir sacando las piezas se va desequilibrando, ¿me entendés? Entonces no la podés volver a equilibrar. Tenés que seguir jugando con el equilibrio que obtuvo la torre a medida que se fueron sacando las piezas. Porque si no, sí, obviamente vas a llegar siempre hasta la última pieza, ¿me entendés? Eh, pero, amigo, yo te juro que eh, hay muchos que estaban haciendo. Yo era contra otro y, y le decía las reglas del Shenga como eran. Eh, hay muchos que tampoco hacían lo de esperar dos y tipo sacaban los de abajo directamente. Nosotros hicimos las reglas así, tal cual, boludo. Épico. No debiste jugar con el Rubius, debían pasar ambos. Y la verdad es que me hubiera dado mucha paja haber perdido con alguien que no hubiera sido el Rubius. O sea, si perdía eh, con otra persona que no, no, no era el Rubius, me hubiera sentido peor. Me sentí bien porque era. O pasaba él o pasaba yo. ¿Me entendés? Nos asegurábamos un puesto ya con eso, ¿me entendés? No, no era que los dos íbamos a quedar eliminados. Nos aseguramos el puesto y pasamos uno de los dos. A mí no me importaba tampoco tanto así ganar sí o sí. Yo lo que hubiera hecho con el millón de dólares este era probablemente hacer eh, en un mes. Eh, tenía ganas de hacer un sorteo de 100 mil dólares en Twitch. Tipo así, un, un día prender stream y decir hoy voy a sortar 100 mil dólares. Y después, tipo lo otro, hacer videos. Tipo con el resto de plata, tipo no sé, caer. A casas de gente acá en Argentina y dar así a seguidores, comprarles cosas, hacer contenido con toda esa plata. Y uno de esas ideas era tipo hacer un sorteo de 100 mil dólares en Twitch. ¿Era para un sub? No, no era para un sub. Vos lo podías usar como vos querías. No, no era para un sub. O sea, vos realmente lo podías usar como querías. Fue sin duda la partida más competitiva que hacerlo igual. Nada, gracias. MrBeast me da la plata, amigo. ¿Qué te crees, boludo? Además, tipo, no sé cómo mierda íbamos a hacer, boludo. Me iba a caer, ¿sabes cómo me iba a caer tipo todo Argentina de la nada? Che, ¿qué onda con esto, hermano? ¿De dónde sacaste un millón de dólares? <laughs> Estos dos estuvieron jugando dos horas más que el resto de youtubers. ¡Qué locura! Oh. 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 ¡No! 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 no, no. Venga, tú puedes. No, 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 no. El tercer desafío oficialmente terminó y con eso traigamos las camas. Okay, a dormir. Una cama. Nos vemos en la mañana. Eh, eran cómodas las camas, boludo. Los chicos me dijeron que no eran tan cómodas, boludo. Antes que dormir en los... Antes que dormir en el millón de dólares. Eso estaba bastante Pero cómodo. Para el cuarto desafío. Y así concluyen las primeras 24 horas de este desafío. Y voy a ser honesto. De hecho, es una locura. Todos estos youtubers casualmente están durmiendo al lado de un millón de dólares. Y al final de este video, literalmente, podría ser tuyo. ¡Hola! ¡Buen día, Logan! ¿Qué pasa, amigos? Increíble. <laughs> me trajo recuerdos. Sentí un cosquilleo, bro. <laughs> Ojalá oh, yo... Ohio? Es buenos días. Ohio. Hora de darlo todo y por los suscriptores. Ohio. Buenos días. Buenos días. Tengo una sorpresa para todos. ¿Son, ¿Son nuestras familias? Es mejor que sus familias. Ay, no. Y para aquellos que no <laughs> sepan quién es mi amigo Speed, es uno de los creadores más grandes de todo el planeta. Y se suponía que iba a llegar aquí hace más de 24 horas. Eh, hay todo un lore atrás de esto, boludo. El chabón llegó. Hizo el stream eso y que todos pensaban que era el, el wipeout, que, que nosotros estábamos haciendo eso. Yo estaba viendo atrás de ese stream, tipo, estábamos todos viendo ahí. Eh, que uno, hasta incluso, creo que. No, no sé quién de los chicos fue al stream. Eh, pero, tipo, estábamos ahí viendo el stream de. De Speed con Mr. Beast. Y después. Eh, vino al set. Ahí es cuando hablábamos, estuvimos hablando un toque. Yo en mi blog sale ahí que hablábamos, que. No sé qué cosa. Hablamos un todo que igual off cámaras. Eh, amigo, es re gracioso con el chabón. Apenas terminó el stream, fue a, al, al set donde estábamos todos. Y se puso a ver. Eh, me encanta que hace lo mismo que todos. Eh, tipo, terminó el stream y se puso a ver los clips del stream. <laughs> tipo, entró a Twitter y estaba viendo los clips ahí del stream, cagándose de risa. Y bueno, el tema es que. Eh, después. Nada, lo prepararon para esto y se metió a esto, pero me encanta que amigo MrBeast está haciendo 500 cosas a la vez, hasta o lo que voy a todo esto es que MrBeast mientras estaba haciendo el stream con Speed del Wipeout, a la vez estaba grabando este video y a la vez estaba grabando otro video más que tipo nada, estaba full, pa 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 pa, no tenía un momento así como para para descansar, amigo, lo tenían de acá para allá. Habrá sido tipo un día bastante Bastante loco para él también. O sea, no sé si todos los días son así para el chabón, pero muy movidito realmente. ¿eh? Sin embargo, el avión de Speed acaba de aterrizar. Llegó increíblemente tarde. Y eh, quiero darles la opción de permitirle entrar y jugar junto a uno de sus compañeros creadores. O si prefieren que vuelva al avión y se largue de aquí. Entiendo. Depende de ustedes. En esta comunidad todos somos incluyentes y... ¿No, no es no cierto. cierto? No lo somos. Estaría molesto. No sabe nada sobre el Jenga gigante. ¿Qué lo has ha sufrido. ¿Qué lo haría? Por favor, bro, miren el mulet de ese tipo. <laughs> empezó a ladrar. <laughs> ¿Ven? Creo que ya es hora. Vayan a la izquierda si quieren que entre. Vayan a la derecha si no. ¡Hagamos la punta! ¡Ah! ¡Regresa tu avión! No tengo idea de qué está pasando. Ok, es definitivo. Speed, no te quieren aquí. Ok. Esta no será la última vez que lo vean. Y todos van a perder. ¡Recordaré sus caras! Debimos pensar en eso. Estamos condenados. Y ahora traigan el cuarto desafío. Vos que hubiera votado, yo hubiera votado que Entre. O sea, dejé de nomás para tenerlo ahí con toda energía y rompiendo las pelotas. ¿Será Speed otra vez? Ay, no. ¡Tráiganlos todos! ¡A su nubes! Uh, amigo, esto lo vi sentado en el set ahí, tipo, era un reality show. O sea, literalmente era como ver un reality show en vivo, amigo. Era una locura. O sea, era mejor que estar viendo este video porque veías todo en vivo. Es como si MrBeast sería streamer, literal, y haría sus videos en stream, lo que estaba viendo yo en el, en el set. Locura de inmediato todos empezaron a captar cuál era el siguiente reto qué crees que hay en el maletín letreros de eliminado y a salvo seguro eh, en este yo soy buenísimo igual Hagui ah, Mandel por favor considerando que la última vez que jugamos este juego fue uno de los favoritos de los fans sabía que no solo teníamos que traerlo de vuelta sino también a la cara del juego una vez más Howie, Howie. Jimmy. qué tal Hagui wow, es como si hiciera scrolling en vivo <risa> <Sí>. <risa> necesito que quien tenga más Suscriptores, se suba aquí. Oh, ¿Quién tiene más? A mí ni me veas, ¿eh? Logan, su... El ruido es tipo ahí todo infiltrado. Supongo que eres tú. Antes de que te explique las reglas, tienes que elegir un competidor. Tengo que elegirte, Sam. Ok, ahora necesito que elijas un maletín. Cualquier número. Elegiré el número de la suerte, 11. Siete de estos maletines... Eh, hey, el mío también es el 11, boludo. El resto dicen a salvo. Logan va a mirar dentro del maletín y luego Sam va a tener que decidir si quiere robárselo o dejar que Logan se lo quede. Yo y no le creo una... Juego de rob... Yo no le creo una pija a Logan Paul, amigo. No le creo nada, amigo. Es... La persona que menos le creo en la vida, o sea, no, no, nada, no le creo en nada. Siento que está actuando en todo momento al chabón, boludo. Literalmente hablaba y decía: Este chabón no me habla en serio, es un personaje hasta ahora, ¿me entendés? ¿Robar o no robar? Eso es, le sale muy bien. Dijo la frase: Este maletín no está a salvo. Ay, no. ¿Tú confías en lo que él Eso dice? Tío. No confío. Yo lo robaría en serio. ¿Vas Mira como actúa, amigo. O no robar. Voy a robar. ¿Si ¿Sí vas a robarlo? Sam tomó la decisión correcta. ¡Oh! Oh! 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 Lo siento, Sam. El canal de Sam y Colby queda oficialmente eliminado. Y ahora que le robaron el maletín a Logan, va a seguir jugando hasta que alguien no le robe el maletín. <laughs> ¿Contra quién quiere? Le roban dos. Yo hubiera hecho un pacto con todos los chabones de, ok, hagamos lo que sea random y todos le robamos el maletín. Y que se joda. Kai, Kai. ¿Qué número quieres, Logan? El 7 de la suerte. Ah, quiere el 7. Quiero asegurarme de que nadie vea lo que tiene dentro. Kai, mírame. Tampoco estás salvo. Ah, no estás salvo. ¿Te parece que es sincero? Me lo voy a quedar y te diré por qué. Oh, ni siquiera preguntó nada. Desde niño he visto a Logan desde que empezó en YouTube. Sé cómo actúa en ciertas situaciones. No puedes engañarme, bro. Se ve muy este confiado. Maletín. ¿Cómo se llama? <laughs> sí. Uh... Y yo estoy. ¡A salvo! ¡Leyó a Logan como un libro! Vaca! Wow. Mi corazón está latiendo muy rápido justo ahora. Ludwig, ¿me hablaste? Sí, tú, tú. Por esta ocasión, como dijiste que tu corazón está acelerado, ¿te puedes poner este anillo Samsung Galaxy? Claro que puedo. Quiero medir tu ritmo cardíaco. <laughs> y Ludwig, sí. ¿te importa ponerte este anillo? Sin problema. ¡Uh, para esto era lo del anillo! Nos hicieron probar, tipo, un coso de un anillo antes de meternos en. en... En el gozo Podemos verlo en tiempo real Sí, así es Usaremos el Samsung Galaxy Z Flip 6 Para seguir las pulsaciones de los dos Mientras intentan uh, medir Repiola, amigo 6. Un anillo que Ludwig te lee las pulsaciones ahora. Ludwig tiene 87 Sin importar lo que ve aquí Voy a pedirte que te quedes con él Ludwig se está estresando uh. Me estresé cuando empezó a moverse para guardar cosas Ahora la mejor opción es dejar que se lo quede Si no va a ser un riesgo Ni siquiera lo vi ¿Puedo quedármelo? ¿Qué está pasando en tu propio corazón? Carl, ¿qué está pasando ahí? Está como loco, si te soy sincero. Ahora mismo está en 103. Ok, esta única palabra... ¡Uy! Oh, es buena, amigo! ¡Uy! Oh, es la mejor de todas! Amigo, yo en el truco hago lo mismo. Cuando juego el truco y estamos medio jugados con mi compañero, no veo las cartas. Entonces, no hay manera de que mientas, ¿me entendés? No hay manera de que digas la verdad ni que mientas. Y, y tenés que jugar, y jugás, ¿me entendés? Decís tipo truco, eh, vale 4 <laughs> Y el chabón no sabe si está si tenés buenas cartas o no. Es la mejor manera de mentir o decir la verdad. No saber. Literal. Te hará la vida de un seguidor, un... Y te la jugás a la suerte. De dólares. ¿No es decir la frase? Robar o no robar. No lo robo. Logan Paul está. ¡A salvo! Yo voy, yo voy. Solo queda uno para mí. Lo sé, el 14. Y siquiera tenemos que abrirlo. Lo quiero. Lo voy a robar. Viaje 27 horas para estar aquí. Pues veamos si valió la pena. ¡No! No, puede ser. no Tu maletín de la suerte. 27 horas. Qué bueno que se lleven los maletines eliminados. Lo siento. Esto amigo. me parte el corazón. No te desquites con un canguro yendo a casa. No me agradas Nolan. <laughs> es un la capo laser beam, boludo, literalmente full capo man. Estos maletines no acabó ahí. No roban. Porque lo más brutal estaba por llegar. No, como no mejor no del rubis, amigo. No, ¿haber visto lo del Rubius en vivo? Literalmente como si fuera un stream, fue lo mejor que me pasó en la vida. Estábamos todos literalmente todos reaccionando, ¿entendés? En vivo fue una locura. <laughs> Sí. ponerle el video al ruiz no, no, pero yo estoy hablando de Verlo en vivo, o sea, ya sé que vieron el video Pero amigo, en vivo era otra cosa Porque en vivo no sabés qué iba a pasar Estuvo muy loco No quiero mentir Uf. ¿No quieres mirarla a los ojos cuando lo abra? No puede ser Dice eliminado ¿Crees que dice la eres? verdad? Yo creo que está actuando oh. ¿Robar o no robar? Robar Está sonriendo. No, 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 ¿Por qué está actuando así? Oh, ¡Oh! ¡No te pases! Su ritmo cardíaco subió a 152. <laughs> ¡Es un demonio! Y a pesar de que le mintieron, Valkyrie no tuvo miedo de empezar a jugar estratégicamente, con solo dos eliminados y tres a salvo restantes. No, Así amigo, la ya... dejaron como media hora con los Pero maletines la oportunidad esa. de engañarnos. Lo que acabo de ver me choca. Es una locura. Ya no se puede confiar <laughs> en nadie. Te ves preocupado. La última vez estaba llorando. Ahora está más feliz que nunca. Esto ¡Es una locura! Te voy a preguntar, ¿robar o no robar? Yo voy a robar. Voy a dejar que el público reaccione. Tres, dos. algo! Uno. ¡Oh! Oh, no puede ser. Es buena. Estos son los cuatro concursantes restantes. Solo quedan dos a salvo y dos eliminados. Uh, la peor. Mientras toma un maletín, Marqués, ¿qué te parece el Samsung Galaxy Z Flip 6? <risa> 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 eh, creo que Mr. Bean me va a mandar un coso con el Samsung este, boludo. Bien ahí. Bien ahí. Eh, cuando me mande todo hago literalmente Unboxing boxing de, de regalos de Mr. Conveniente que me elijas para esto. Se ve muy bien. Como sea, regresemos a lo nuestro. <laughs> si quieres monitorear tu ritmo cardíaco y registrar tus pasos, checa el Samsung Galaxy Ring y el Samsung Galaxy Z Flip 6. ¿Te quieres quedar con ese maletín? No. Si lo, quieres, si lo quieres. Siento que en los últimos dos Te deshiciste de los maletines a salvo muy rápido Y no creo que hagas eso tres veces seguidas No robo Adivinaste por completo ¡Oh! No ¡Oh! Solo No queda no, un... no le salió la estrategia boludo. No le salió la estrategia Adivinado más Eras el capitán de mi equipo, confío en ti Me tocó el último eliminado Si se confían, le mostraría el maletín y No, no creo que esté diciendo la verdad grande. Robar o no robar Ok, no robo. Si este dice eliminado, ellos dos van a avanzar. ¿Se puede confiar en MKBHT? Oh, no, no. Él no sabe mentir y estos son los dos que no eligieron. Ábranlos. Ambos dicen a salvo. ¿Es verdad? Y después de esa masacre, estos 10 son los que quedan y solo uno de ellos puede ganarle a sus suscriptores el premio de un millón de dólares. No me siento bien. Eh, no puedo con esto, bro, apenas puedo moverme. Aquí es donde el juego se pone difícil porque ahora tenemos que eliminar a nuestros nuevos conocidos y eso apesta. Ya es momento del quinto desafío. Cambien el piso. ¿Cuál era? Hay cinco este? pares de dos puntos. Ah, oh, no, este es el de cocina. Una vez más, necesito que se formen en equipos. Mira esto, mira esto, amigo. Dios, ni siquiera, ni siquiera dijo nada. No dijo ni que hay que formarse en grupos. Y Logan Paul ya se está acercando al chabón que es chef, amigo. ¿Qué carajos? ¿Cómo? 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 ¿Me entendés? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, literalmente es un juego de cocinar... O sea, seguía un juego de cocinar. Y era de parejas. Y el chabón ya se estaba acercando al único chef que quedaba. No, acá con Laserbeam. Literalmente estábamos con Laserbeam sentados viendo esto. Y empezamos a decir: No puede ser, no puede ser. O sea, no le creo una más. <laughs> literalmente estábamos los dos, tipo: I don't fucking believe it. No, 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 no. <laughs> y, y estábamos ahí re como quejándonos, literalmente. Dos. Muy sospechoso, boludo, muy sospechoso Y esta vez van a trabajar juntos ¿Qué dices? No ¿Nos claro, punto ¿Juntos? Juntos Kai, ¿le confiarías un millón de dólares? Claro, es mi bro Yo confío en Kai ¿Por qué ustedes dos? Poder femenino <laughs> ¿Ustedes se cayeron bien? <laughs> sí, porque todos mis amigos están fuera y él entiende francés Muy bien, Carl, véndalos Te veré del otro lado <laughs> Está oscuro Ahora que todos tienen los ojos vendados, traigan el escenario Oye, bro, oye, bro Escucho Mira, que están Rob, cambiando el cuarto. Siento que a la izquierda hay algo duro. No. ¿Qué crees que está pasando? <laughs> Vuelo como a gas. Si toco aquí estela ¿Sí? Jimmy es un teléfono. De la... ¡Ey! ¿Ah? ¡Deja de tocar las Eso cosas! ¡Solo preguntaba! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo! Eh, había bastantes ingredientes. Yo creo que hacía algo rico igualmente. Yo creo que sacaba la pizca. Ahí la magia. La magia de, de Santa Fecina. Igual hoy en día. Hoy ya aprendí a cocinar bastantes cosas y ricas y me hacía. Una buena milanesa con algo me lo hacía y hacía una buena posta que me lo hacía. Una buena milanesa con algo hacía y, y, y le y ganaba. Yo creo que con una buena milanesa ganaba. Posta. Porque allá no están acostumbrados, boludo. Hacía una, una milanesa. Una milanesa tipo musarella y. salsa y un huevo, algo así, ¿me entendés? Ya está. Eso era riquísimo, no, no había chance de perder ahí. ¡Pueden quitarse las vendas! Mira, mira, Ay, no. mira, Era muy rico. No una una fucking Napoli. Así una milanesa napolitana a caballo también. Una napo a caballo así ahí ahí. Con eso ganábamos sí o sí. Puro ya se lo imaginaron. Es un reto de cocina en ¿S -S equipo. Vamos baby. Vamos, baby. Eso es, baby. Tengo mucho miedo. No sé cocinar. <laughs> Bro, ¿cómo acabaste con Nick? ¿Fue su idea? Qué loco. Frito. <laughs> Lo re expusió, boludo. Sé cocinar. Bro, ¿cómo acabaste con Nick? Fue su idea. ¿Qué? loco. Free. Es como el otro lo está señalando y no dice nada directamente. Tipo, como, él, él me dijo. Y, y el Logan Paul aprovecha y habla antes. Fue la idea de él. ¿Y tú? ¿Van a freír no, algo? yo estoy frito ah, en este no Lo mejor que he cocinado son huevos, pan tostado y cereal. <laughs> ya fuimos equipo de cocinantes. Sí, perdimos. ya hemos sido equipo de cocina hey, y perdimos. Ya tienen experiencia. No, nos fue mal. Nos fue mal. Pues, no lo vuelvan a hacer. Vamos a traer a tres jueces y ellos calificarán sus comidas del 1 al 10. Los tres equipos con la mejor puntuación avanzan. Los dos equipos con la peor puntuación son eliminados. ¡Que entre nuestro primer juez, Joey Chestnut! ¡No puede ¡Eso! ser! ¡Joey! Bien mejor para juzgar su comida. No, no sé quién es, boludo. Deben ser alguien de MasterChef de allá. Que el mejor comedor del planeta. Rompió tantos récords mundiales. Ah, mundia no, mirá. Que Guinness le dio el récord mundial de romper más récords mundiales. Y ahora... What the fuck, alto récord mundial. Re tener tipo el récord mundial de haber roto más récords mundiales. Nuestra segunda juez, Miranda Cosgrove Ay, Carly. Ay, no puede ser! ¿Ay Carly. No puedo ser? Ay, está muy emocionado. <laughs> Amigo, cuando llegó Miranda, tipo, Miranda pasó por donde estábamos nosotros antes de entrar a la ¿Qué, qué, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la nada gallo Miranda? ¿Qué gallo? A ver el, a ver lo que estamos haciendo, ¿entendés? Y nuestro tercer y último juez. Que salga ya. No necesita presentación. I show speed. Porque se acabó. Cuídense. Es todo lo que diré. El tiempo está corriendo oficialmente. Pueden cocinar lo que... Una hora, amigo. Con una hora te hacía una buena... Na... Una milanesa napolitana a caballo con fideos te hacía en una hora, boludo. Hiciéramos si dos. Que el tema es que hiciéramos si dos. Yo como mierda le explicaba al chabón. Bueno, le decía, hacete una salsa. Algo así, ¿me entendés? Vos ponete a hacer la salsa, yo rayo el pan. Eh, pone, deja la carne acá, toda tu ustedes quieran. El tiempo va a pasar mucho más rápido de lo que creen. Además de eso, su plato se calificará por el sabor, la creatividad y la presentación. La carrera ya comenzó. Veamos qué nos prepara. En iCarly, su hermano Spencer ama los tacos de espagueti. ¿Tacos de espagueti? <laughs> <laughs> ¿Qué dirá? <tirado? risa> ¿Qué van a preparar? Estamos haciendo un cordon bleu, que es un plato francés. ¿Y ustedes qué preparan? Pastel de chocolate y macarrones con queso. ¿Estás bien? ¿Estás eso bien? duele, eso duele, eso duele. Mucho. Voy a hacer una tortilla española y él va a hacer arroz frito. Juntamos dos países para hacer. ¡Arroz frito! Nah, lo tiene que pedir. Lo tiene que pedir. ¿Cómo va a hacer un plato de arroz? Vamos a hacer un plato de arroz boludo. Un una 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 guerra una guerra en su boca. No puede ser, eso se ve muy bien. Hay cebolla y especias. Este hombre tuvo como mentor a Gordon Ramsay. Básicamente hay solo cuatro lugares además de estos dos. Será vergonzoso si las dos mujeres son eliminadas por cocinar. Claro que no, porque las mujeres hacen más que cocinar. Y para el postre, <laughs> vamos a hacer fresas cubiertas de chocolate. Tengo y mucha su estómago me está comer. como. <laughs> Prepárense para acabar todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por favor. Uh, hicieron unos, unos macar macarones con queso. ¿De qué te ríes? De que mi teoría dejó ese clip. Oh. Tiene buena pinta. A Joey le gusta el queso. ¿Qué carajo era eso, amigo? ¡Uy, oh. Oye, oye. lo sostiene el sándwich! ¡Un millón de dólares están en juego! ¡Tres, dos, uno! ¡Detengan todo! El tiempo se acabó oficialmente. ¡Ellos van primero! Lo que preparamos hoy es un cordón bleu francés. Pá, páme la verga, mira qué te hace, amigo. Igual si yo iba. Bueno, eh. eh today you're going to eat milanesa napolitana eh, a caballo con fideos. Con spaghetti. Ya está, lo, lo compraba, lo compraba. Tipo, suena como elegante, ¿entendés? Milanesa napolitana horse with spaghetti. La verdad me gustó Sí, de los verdad, espárragos ¿los están espárragos? buenos Cuando ustedes quieran, Yo empiezo oh, ¡Wow! Bueno. Un, ¡Un 9! Uh. ¡Wow! ¡Wow! Son números altos Uf. ¡Wow! Oh. Su puntuación total fue de 26 ¡Muy bien! Oh. ¿No? ¿Están listas, chicas? Eso fue sí. un poco intimidante, pero... Vengan para acá Muy bien, queríamos hacer una comida reconfortante americana ¡Uh, no amigo! No mirá. uh, mira la pinta que tiene eso, amigo! ¿Qué carajos? Hasta o sea, probarlo, pero... Creo que esto sabrá bien es como una torta Oreo lo que hicieron increíble Joy cuando quieras oh, oh. encima comieron los fideos esos y después clavaron el postre Joy oh. delicioso Joy me encantó Speed basado en tu reacción supongo que darás algo más bajo Miranda mejor tú nueve sí gracias quieres llorar no me hagas eso oye no manipules <laughs> <Por favor>. Speed <laughs> por la comida necesito que te des la vuelta Speed Oye, oye, consent. re manipuladora la mina esta. <laughs> <laughs> Igual yo hubiera hecho lo mismo, boludo. O sea, va, no me hubiera puesto a llorar ahí. Eh, pero podía falsificar un llanto ahí épico para que me dejen pasar. <risa> Trate. <risa> esta es la piba que es pro en el ajedrez, boludo. Es re buena onda. Ok, es justo. Oh, eso también es un 26. estás loco, bro? ¿Un 10? No puedes dar. Un día es así solo porque te gusta comer, bro. Pero es que. Eso es. Bienvenidos a Kai y AJ's Rata Restaurante. Rata Lo primero, Miranda. Oh, sí. Tenemos, ¿Tenemos los famosos, los... los únicos tacos de espagueti uh -huh. de Spencer. Uh -huh. sí. <laughs> Eso es bastante <laughs> creativo. Aj sí quién está en medio? Ay show speed I show speed quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos Cristiano Ronaldo Falta la Ronaldo solo falta para... la Ronaldo <laughs> Ay, qué tirada ¿Sí? Espera no le digas Ahora escucha no le digas demasiado quién nos falta ¡Yo! Y... saca la torre de records la torre de records cuando la comes. Eh, muy original, pero la cocina cualquiera. Sentirla. ¡Oh! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! No sé, chicos. No creo acabórmelo. Si tienes hambre, solo dale una buena mordida. Tienes que saborear eso, bro. Bro. Oye, bro. Espera, espera, espera. espera. Sí, qué bien. ¿En serio? <risa> 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 está bien. Miranda. Ah, tiene pinta de ser una poronga de sofido igual. ¿Qué? Prueba. Es un gran taco de espagueti Me encantó el show Pero al final del día Se trata de la comida Se trata de la comida Ok, tres, <laughs> dos, uno Califiquen oh. Oh. Perdieron wow. Eso es Muy bien, cuando gusten Chupame la verga Hicimos una pasta. Mirá la presentación No hizo nada Logan Paul ahí, amigo No hizo nada Está cremosa con pollo y tomate este fue un postre inspirado por mi padre. No está aquí con nosotros. En este cuarto, pero sigue vivo. ¡Oh, qué malo! Es exquisito. ¿No? Fue toque limón. especial golpeándome. La carne, la carne no. golpeándome. Está bueno, no quiero comerlo. Lo sí, dejaré aquí. Wow. wow. La verdad. Los Fistables con fresa saben muy bien. Están muy buenas, Sí, ¿verdad? si estás viendo esto, corre a Walmart ya a comprarlos. Yo iré después de esto. <laughs> Quiero comer más. Me gustó mucho. Es algo que yo pediría. Cuando. Pete, no es por cortarte, pero eso es oficialmente más de 16. O sea que ellos dos ya están eliminados. No. Caballeros, Miranda ni siquiera necesita votar. Se tienen ¿Qué? que ir. No. Lo siento, pero se acabó. No. Ok, ¿cuánto le das tú? Diez. Un 10. Diez. Okay. Puntuación casi perfecta. Espera, 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 espera. Yo quiero hacerlo. Hace mucho que no lo hago. ¿Qué hizo? ¿Salió? Se fue. No. Espera. ¿Te saliste? ¿A ¿Qué? No le creo nada. No le creo nada. No le creo nada y me da bronca que haya hecho perder a alguien que podría haber literalmente podría haber dejado pasar a alguien, boludo. Y hizo esto para tener su momento de publicidad. Me da paja. O sea, es nada creíble. Nada creíble. Si imagínense, yo estaba con Laser Bean En, en viendo el, el stream, esto, y ya estábamos tipo, no lo puedo creer, sabía las pruebas, cómo se puso con el chef, y de la nada te hace esto, amigo. Imagínense, nosotros nos paramos así. Nos paramos así y dijimos, ¿qué carajo, boludo? ¿Qué carajo? Literal, amigo, no, no, no tenía sentido. No tenía sentido. ¿Me entendés? <laughs> Nos paramos y dijimos ¿Qué carajo pasa acá? <laughs> ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Um, ¡No! ¡No! No pude resistirme a tirar un plato Esto fue totalmente un error Me olvidé por completo de la línea Vi el plato y tenía que destrozarlo Me llevó de vuelta a 2017 Sí, cuando, cuando sabías... destruías platos en tus vlogs ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Te harías sentir mejor si te dejo promocionar Prime antes de irte? Claro Prime. Acá está el anuncio. I'm la mejor bebida en la historia disponible en Walmart, Target. Ah, qué shock, pero bueno. Espero que Jimmy me invite a regresar. Cuando salió corriendo pensé, qué gracioso... Todos. ¿Sabes qué? Es que este cubo... no. Todos. Se siente como el cubo con todas las cocinas. Sí. sí. Entiendo por qué pudo confundirse. Con esta mesa de aquí también. Se siente muy diferente. Y sí, este set es una locura. Y ahora, para la comida final... Esta es una tortilla española tradicional. Hicieron la tortilla al final. No está mal. Me sí. Gusta. ¿Pues es listos para calificar? Sí. sí. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Ok, ok. Ok, está bien. Eso suma 22. Oh. O sea que los dos están eliminados. No. Okay. no, amigo. Igual, posta. O sea, con el arroz no pasaba ni en pedo. Pero. Si traijardeaban otro plato entre los dos. O sea, al final el otro pibe no hizo nada, ¿no? Tipo, pues no hizo el arroz o hizo la piña esta rara. Hey, fue un placer. Capaz, casi pasa el Rubio Boludo, casi pasa. Y con eso quedan cinco concursantes. Muchas felicidades. Uno de ustedes ganará un millón de dólares para sus suscriptores. Será una locura. Con un millón de dólares voy a hacer un reto de Encuéntrame y gana muchísimo dinero. Quiero usar mucho. Nada, malísima la idea esa. Encontrarme ganó un millón de dólares. Nah, pero puede hacer idea de un millón de dólares. De eso para donar tantas comidas como pueda. Organiza bien, bien. Haremos muchos eventos de ajedrez para nuestros suscriptores. Ah, no sabía que podía hacer literalmente todo Yo Pensaba en tipo dar la plata. La verdad me gustaría pagar la escuela de arte, artes, de ¿no? De muchas Ahí va. personas. Quisiera construir épico. Escuelas en el sur de Marruecos podría cambiar muchísimas vidas. Los últimos cinco. Sí, baby. Cuando empezamos, así se veía el cubo. Y ahora, todos caben sobre el dinero. Bueno, antes del último reto, ¿Cómo? si todos miran hacia acá, abran las cortinas. Estos son botones reales hechos por YouTube. Wow. Y a quien gane, también le daremos todos los botones de quienes compitieron en este torneo. Bueno, ¿vieron qué tipo el que ganó se llevó todos los botones? Todos menos dos. Porque Ludwin se llevó uno. Y yo... <laughs> Gente, con ustedes el botón de 10 millones de nada más ni nada menos que el Rubius OMG. Si lo dan vuelta ahí, tengo... <laughs> tengo el botón de 10 millones del Rubius. <laughs> Amigo, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que esto es oficial de YouTube. O sea, YouTube lo man le mandó a MrBeast... YouTube oficial le mandó a MrBeast todos los botones de todos los creadores. Y yo tengo acá el botón de 10 millones del Rubius. Nada, nada, qué locura. Sos un ratón. Amigo, esto es increíble. O sea, literalmente acá tengo eh, historia de España en mis manos. O sea, es la réplica exacta. O sea, pero es una réplica oficial, ¿me entendés? Qué locura. Así que el Rubius tiene uno, pero yo tengo otro. Así que Rubius, ahora tu, bo tu botón de 10 millones no es el único que está dando vueltas por el mundo. Sino que yo también tengo uno, Rubius. Así que nada, brother. Así que nada, brother. Lo lamento mucho, pero ya no tenés algo único. Ahora tengo uno, yo también. <laughs> en el mundo. Le robó al español. Amigos, le robé al español. <laughs> Nada, no, no, increíble. O sea, me van a decir que no valió la pena el viaje. Después de literalmente tener el botón de 10 millones del Rubius. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, a ver, primero en principal, vamos a terminar de ver el video y les explico cómo lo hice, ¿ver? Porque si les explico ahora no tiene sentido. Miren: ¿Qué? ¿Sí? Es una locura. Es como cuando coleccionas las cabezas de los que mataste. Sí, exacto. <laughs> Muy bien. Traigan el desafío final. Uh, esto fue épico. Esto fue comer? épico porque ya eran como las 9 de la noche y estábamos todos comiendo pizza viendo esto, amigo. Era lo mejor. Tipo, estábamos literalmente. Eso sale en mi blog. Estábamos sentados. Yo estaba sentado al, al lado del Rubius, al lado tenía Logan Paul y estaba que hice nada viendo así, ¿me entendés? Estábamos todos viendo re atentos comiendo pizza. Y viendo esto, que era mega épico. pienso comienzo de cada ronda, todos empiezan con los ojos vendados mientras yo revuelvo estos cinco maletines. Cuatro no tienen nada adentro. Uno tiene un cheque de un millón de dólares en su interior. Quítense las vendas, tomen un maletín y llévenlo a su podio. Ok, ahora todos miren dentro de sus maletines. Y ahora que todos saben lo que tienen... Cada uno emitirá un voto para eliminar a un jugador del juego. Nosotros no sabíamos quién el tenía todo. Si el fin de ese jugador está vacío, queda eliminado. Y si por casualidad votan por el jugador con el dinero, el juego termina y ese youtuber se va con un millón de dólares para sus suscriptores. Este es un juego de mentiras y de que también pueden leerse el uno al otro. ¿Cuál de ustedes sabe mentir mejor? Que corra el tiempo. Uno de ustedes puede ganar un millón de dólares en los próximos minutos. Desde ya estoy seguro de que es una de ellas dos. ¿Las mujeres? Sí. Uf. ¿Por qué? Sus expresiones faciales. Acá todos sabíamos, en un momento sabíamos que Shayden lo tenía, literalmente. O sea, todos sacamos la conclusión, lo tiene ella. Es un poco agresivo, ¿no? Se hizo cargo. ¿Está tomando el mando porque tiene cero dólares y tiene miedo de ser expulsado? Puede ser. Hay mucha tensión. Hasta ahora creo que ella tiene el millón. Eso creo. Es la más confiada, pero intenta disimularlo. Ella tiene el millón. ¿Lo tienes? <laughs> Yo tengo el millón. Entonces dices que tú tienes Dice el millón eso de para dólares. que no la echen. Tengo el millón de dólares. Ok. Mmm... Estoy muy seguro de que no. ¿Qué te hace decir eso? Porque sé que tiene cero dólares y quiere quedarse más tiempo. ¿Crees que su maletín dice cero dólares y que miente? Por eso no vas a votar por ella. Ella quiere asegurarse de que se queda en otra ronda, pero no tiene el millón. Menos de cinco minutos para que tomen su decisión. Si no supiera lo que tiene Mira, cada. Mira, estoy uno, nervioso y lo en vivo. No votar como aliados. Éramos compañeras, fuimos compañeros, tu compañero salió corriendo, así que lo más fácil sería expulsar a Nick y así todos tendríamos más posibilidades. Si sí, estuviera jugando sin información. Ok, pero tienes información, ¿por quién votas? Voten por mí. ¿Votamos por ti? ¿Me gustaría ganar? Votar por Alex es lo mejor, no me da miedo hacerlo, sé que no tiene el millón. ¿Eso es tener valor? Todos aquí han sido cool y por eso voy a jugármela así. Ella ya mintió en este juego. Yo tengo el millón. Si ya mentía en el juego. No habrá mentido alguien más. Acá no, acá nos dimos cuenta de que ella lo tenía, literalmente. Acá sacamos toda la conclusión, ella lo tiene. Sí. Pero sé que mentiste. Es arriesgado para la primera ronda, ¿no? Ah, sí, hay que arriesgarse para ganar un millón. Pero si te arriesgas demasiado, ella gana. Ok, ya tienen que empezar a anotar por quién van a votar. Muy bien, veamos por quién votaron. El primer voto es para Jaden Animations. Yo no dije nada. Qué inesperado fue. Nos tomó por sorpresa. El segundo voto es para Ludwig. El tercer voto es para Amixem El cuarto voto es para Jaden. Bro, yo no. Y el último voto... Acá nosotros dijimos... Se va ella y ya no. Ella se autovotó Ludwig. Uy. Es un empate. Como tenemos un empate, añadiremos un minuto al tiempo. Ustedes tres podrán escuchar sus argumentos y tendrán que volver a votar. Expliquen por qué deberían o no votar por ustedes. No creí que votarían por mí. Bueno, te habrías votado a ti misma si tuvieras el millón. Creo que votaste por ti misma. No. Significa que Ludwig votó por él porque lo tiene, si es que es verdad. ¿Por quién crees que voté? Creo que votaste por. él. Yo voté por Ludwig. Sí, también yo. Yo voté por Jaden. ¿Jaden por quién votaste? ¿Por él? Se votó ella misma. Entonces esto es obvio. ¿Y por qué dijiste yo también? Ok, el tiempo llegó a cero. Ahora les toca a los tres romper el empate. Acá lo echaron a Ludwig porque era obvio que Ludwig no el lo tenía. El primer voto, Ludwig. Mm. ¿Cómo te sientes? O sea, el segundo. Quiero saber cómo te hizo sentir el primer voto. Quiero que leas el segundo. Ya sé lo que va a ser. El segundo es Jaden. Claro, porque no, votó pero... él. ¿Qué? Estoy temblando. La persona... Que va a abrir su maletín es. Es Ludwig. Si dice un millón de dólares, el video se acaba. Si dice cero dólares, hacemos otra ronda. Fue en placer. ¿Listos? ¡No! no hay nada. Te fuiste con todo. Sabía que mentías, GGs. Con Ludwig ahora eliminado, Jimmy se unió. Ok, acá nosotros sacamos el una teoría. Acá estamos todos. Yo estaba acá, vieron que les dije estaba re pancho comiendo. Sabía que mentías, Con Ludwig ahora eliminado, Jimmy se unió al resto de los soldados caídos en nuestra sala de observación para ver el final del desafío. Me refugiaron, man, qué onda. Nunca nos dijeron que no graban. Eh, bueno, acá nosotros sacamos una teoría. Shaden vuelve a piquear el millón de dólares. Ahora lo van a ver. O sea, agarra de nuevo el millón de dólares. ¿Cómo? ¿Cuántas probabilidades hay de que las dos veces que agarra el maletín sea el del millón? ¿Ok? Hay una teoría. El maletín estaba marcado. La típica de cuando repartí las cartas y está el, el ancho de basto marcado para saber cuál, quién tiene el ancho de basto. Bueno, marcó. O, o vio una mancha, vio algo en el maletín diferente a los demás, yo hubiera hecho eso, te juro que yo hubiera hecho eso. Si yo tenía el maletín del millón, me hubiera fijado qué tenía diferente a los demás el maletín para volver a agarrar el mismo. Y nada, entonces, esa es la teoría. tipo como que, O los números o algo, ¿me entendés? Algo diferente. Ponerle algo diferente, lo que sea. O ver una mancha que tenga, tenían diferentes cosas. Tipo, uno estaba como medio rasgado. O sea... Y esa era la mejor estrategia épica. La ronda comienza una vez más con todos vendados. Revolvemos todo y O sea, los... es parte del juego, es totalmente parte del juego, si nunca te dijeron nada. Jugadores restantes eligen sus maletines. Fíjate que ya va muy segura a agarrar Revolvemos uno. Revolvemos todo y los jugadores restantes eligen sus maletines. Mira cómo muy segura va y agarra ese, ¿me entendés? Tipo ya lo está sacando, ¿me entendés? Es... Ya saben qué hacer. Que corre el tiempo de 10 minutos. Si, si lo marcó, alta estrategia. Tipo, yo hubiera hecho lo mismo. Increíble. O sea, lo mejor que literalmente podría llegar a haber hecho. Está flasheando, amigo. Amigo, o sea, por probabilidades, por probabilidades hay más posibilidades de que lo haya marcado o haya visto algo diferente en ese maletín a que haya tocado dos veces el millón de dólares, ¿me entendés? Jaden, ¿tienes el millón otra vez? ¿Dijiste que tú tenías el millón? Y ella dijo que tenía cero, así que todo el mundo miente. Pero hay tres personas que tienen cero y tenemos que trabajar juntos para averiguar quién tiene el millón. Sí. ¿Alguien vio algo? ¿Lenguaje corporal? Tú eres el único que dio un lenguaje corporal diferente. Estabas mucho más animado. Sí. ¿Tienes algo? Tengo um, un maletín. <laughs> ¿Qué? También podrías estar tratando de quitarte la presión y de Totalmente. Totalmente, o sea que no soy yo. Y sé que no eres tú. Entonces el millón está aquí o aquí para ti. Sí, lo más probable es que seas tú. ¿Crees que lo tiene? El primer voto serio. Dices que él tiene el maletín del millón de dólares. En este momento creo que él tiene el maletín del millón. ¿Por quién vas a votar? Es información valiosa. Tú votas por alguien, ellos votan por sí mismos, son dos de cuatro votos. Aún no decido. No lo sé, para mí es un 50-50 entre ellos. Podría votar por ti, sí. ¿Por mí? Sí, porque eso es solo una cuestión de estadística, de probabilidad. Acá, esto... Básicamente no debería volver a tenerlo. Ese es un buen punto. Muy bien. Escriban quién quieren que abra su maletín. Yo cuando ella misma, yo cuando ella misma viene y dice estadísticamente no tendría que tenerlo de nuevo, no la voto, no la voto, porque ¿por qué diría eso si no tiene que ser eliminada, ¿me entendés? No, no, no la tienen que eliminar, o sea, ella quiere seguir jugando y, y te van a eliminar si, si decís eso, ¿me entendés? Sí o sí te van a eliminar. Entonces, obvio que no hay que votarla, es como decir, tengo el millón, votenme, o sea, oh, no tengo el millón, votenme, <laughs> yo soy segura, no tengo el millón, votenme, no me pudo haber tocado de nuevo. Primero, tenemos un voto para Jaden. El segundo... Esa frase le dio el millón de el dólares. El voto es para Alex. Uno a uno. El tercer voto es también para Jaden. Y el cuarto y último voto. No spoilies, es obvio. Es Jaden. Si esto tiene un millón de dólares, ganas al instante. ¡Pum, pum! Creo que sí. <laughs> ¡No puede ser! ¡Oh, wow! ¡Estabas muy tranquila! Yo pensé, seguro está fuera y eres la ganadora. ¡Ahí entramos todos! ¿no? ¡Ea! Eh, ah, Regalarlo a tus suscriptores Es difícil para muchos artistas Perdón, yo Me gustaría enviar a muchos de ellos A la escuela de arte Y ahí lo tienen Jaden Animation se ganó Un millón de dólares Para sus suscriptores Oigan, no los defrauden Háganlo ahora Suscríbanse ahora Los estoy viendo al botón de suscribir Ya Épico, épico, épico Fue más épico, boludo El final yo, yo, tenía, yo tengo grabado cosas del final también así. Lo, lo corta muy rápido. Lo corta muy rápido. Eh, no hay bastantes cosas que corta muy rápido, boludo. Eh, muy bueno, boludo. Muy, muy piola. Muy, muy cheto. Eh, se lo merece. Sí, obvio que se lo merece, boludo. Se lo merece. Todos se lo merecían igual. Todos hicieron un buen, un buen gameplay. Literalmente. Y todos, tipo, viajamos hasta ahí. O sea, realmente no había nadie. No había nadie de los que estaban ahí que no se lo merecía, amigo. Eh, menos Logan Paul. <laughs> Chaval lo rodea. Menos Logan Paul, amigo, no hay chance. Ah, bueno. En este preciso momento eh, que Jaden gana, yo. Después vamos a las placas a ver qué onda. Y está Jaden ahí y graban un toque más, pero no, lo, no está en el video donde dice Mr. Beast. Y todas estas son las placas que son para vos. Y ella dice, ah, gracias, me chupa un huevo. Porque acaba de ganar un millón de dólares, le chupa un huevo todas las placas. Entonces yo apenas le dice, apenas dice gracias a esto, yo le digo, che, ¿me puedo llevar, me, me puedo llevar una que, que me encantaría llevarme? A Jaden le digo, me dice, sí, obvio, obvio. Y voy, agarro a mi amiga la del rubio y me la llevo. Después viene Carl y me dice, eh, eh, brother, no te lleves eso. Después te lo mandamos. Pero ustedes ya saben qué significa eso. Aduana plata, no, 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 no quería, no quería pasar por eso. Era muy poco seguro, ¿me entendés? Muy probablemente capaz no me la enviaban, o si me la enviaban iba a quedar en la aduana, o sea, era un quilombo. Entonces yo aproveché y cuando Ludwin fue por la placa de Jaden, que Jaden le regaló su placa a Ludwin, eh, porque los dos fuimos así medio de, de espía, porque no nos habían dado a ninguno de los dos la placa, <laughs> a los dos nos dijeron que después no lo mandaban. Vino tipo Ludwin con un maletín y le digo, che, meté esta también. Y, y metimos las dos placas en el maletín y nada, nos fuimos con el maletín ahí con Ludwin. Y después llegamos al set, eh, tipo, a donde estábamos, abre el maletín Ludwin, me da mi placa y yo me la llevo. Me la llevo re tranca. No, me la llevo con el maletín, yo la placa. Me llevo el maletín y la placa. Es más, dejé el maletín en el hotel, que muy probablemente lo recuperaron porque el hotel ese, o sea, estaba todo el nombre de Mr. B y todo. Eh, increíble. Y así es como obtuve una réplica original de la placa de 10 millones de el Rubius. Oh my god. <laughs> así que Rubius, somos hermanos de placa de 10 millones. Tenemos la misma. El Rubius sabe, sí, el Rubio se caga de risa, boludo. Tipo, el Rubius decía: Tío, que no lo puedo creer. <laughs> Tío, que no, que no lo puedo creer. ¿Qué, qué haces con eso? Eh, se caga de risa, se cagaba de risa mal. Eh, así que nada, amigos. Tengo un objeto in, in, invaluable. Para todos aquellos fans del Rubius, me chupan la pija. Tengo acá la reliquia de YouTube y ustedes nunca lo van a tener porque esto es una réplica oficial de YouTube del video de MrBeast. O sea, tiene más lore todavía. Tipo, es una réplica exacta de la placa de 10 millones del Rubius entregada por YouTube a MrBeast y yo me la robé. Soy un capo. <laughs> Un ratón, también soy un ratón. También lo soy. Lo soy. Acepto que lo soy. Na, na, na. Increíble, boludo. Posta que. Para los que me dicen, eh, Spring, no apareciste 4 segundos. Amigo, me chupa la pija, me robé una placa de 10 millones. Eh... <laughs> tipo, o sea, realmente no me importaba el tiempo que aparecía en el video. Yo ya me fui con un premio extra, literalmente. Eh, vamos representando a Argentina. Igual, tipo, no sé qué va a hacer Shaden con todas esas placas, amigo. Literalmente se convirtió en la persona con más placas de YouTube. O sea, ganando todas esas placas. Así que bien ahí. Yo me hubiera quedado todas las placas. ¿sabes cómo aparecería este setup? Con todas las placas así, puestas al pedo. Creo que Ludwin lo cagaron a pedos los de YouTube porque le intentó subastar a su placa. Por, o sea, bien, o sea por, para beneficio. Intentó subastar su placa de Shaden de 10 millones a beneficio. Y, y no se puede, o sea... Yo lo sabía eso igual ya. Eh, no podés, tipo, vender premios de YouTube. Eh, entonces, tipo, no. Para caridad. Claro, quería subastarlo para caridad. Y, pero YouTube no te deja. No te deja que puedas vender, tipo, las placas y todo eso. Entonces, tipo, lo cagaron a pedo los de YouTube. Eh, <laughs> Spring, cómo participo. No voy a sortear la placa. Si ¿sí? es lo que están pensando. Ahora tengo que llegar a la mía. Si ¿sí? pongo la del Rubius y la mía, ¿entendés? Ahora, o sea... Es como, no, 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 no lo quiero ni agarrar a eso, porque es tipo, yo no soy digno todavía de, de tener esa placa. Pero la tenía que llevar, amigo, era la placa del Rubius, ¿me entendés? Entonces la dejo ahí, está como en el estante de las cosas, porque es del Rubius, pero... Pero, amigo. La, la tuya de 10 millones, sortíala, nada, ni en pedo. Eh, la Chelsea de Pío, Rivers me regaló la remera de Pío. Algún día apareceré con la remera puesta. Igual pronto, pronto me salgo una foto. Que, que no sé, tipo, estaba en la valija, pero todavía así, ah, terminé de desarmar la valija, lo, la debo tener por acá. Pero como estuve acomodando toda la ropa y todo eso, es como que lo dejé con las, las remeras de fútbol. Y nada, no anduve jugando al fútbol ni nada, entonces por eso no me la puse, ni me saqué una foto, ni nada. Pero ya voy a subir ahí mi foto con, con la remera de pío. <laughs> Después de un año viste el video de Mr. Riz Y bueno, ¿pero valió la pena o no valió la pena? Yo les dije que me había robado cosas épicas. Ustedes me decían, ah, ese se robó un jabón, se robó esto. No, no, amigo, me traje la puta placa de 10 millones del Rubius, o sea. <laughs> Ay, Dios. Spring, me das una réplica de tu placa. Ni en pedo, amigo. Ni en pedo. Si estás esperando que te diga que sí, no te diré que sí, nunca. Eh... Y las remeras de Nil. Las remeras de Nil también. Ah, bueno, también me robé la galleta esta. Amigo, puta. No sé cómo mierda voy a abrir esto alguna vez en mi vida, no sé cómo, cómo mierda, literalmente se selló, o sea, la galleta que, que. Tengo miedo de cortarme, boludo. Como un bot. Creo que no se partió todavía, pero vino gente a mi casa y me decían, ¿qué es esto? Y sacudían tipo esto, hacían tu, 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 tu. Así que capaz que sí se me rompió la mierda. Pero, pero bueno, si se partió no pasa nada. Tengo acá el, el, el recuerdo, está acá. El recuerdo está acá. Y e hice la galleta de la estrella. E igualmente tengo ganas de hacer la galleta del paraguas. ¿Se venderá tipo en Mercado Libre ponerle galletas del juego del calamar? Sí, ¿no? Se debe vender. Galleta, eh, juego del calamar, eh, paraguas. ¿La puedes abrir con guantes de látex? No. No, no te venden. O sea, te venden moldes para hacerlas vos, pero no te venden tipo la galleta. Ah, en algún lugar de. En algún lugar tipo de. De, de, de confitería capaz de venden. Igual. Se hace solo con azúcar. Eh, podría comprar el molde y hacerla yo, ¿no? va debe hacer eso. <laughs> tipo. Igual, claro. O sea, yo me robé todo del set de Mr. B. Pobre Mr. B, que seguramente mandó a hacer. 500 de esto y para tener 500 y yo me llevé uno así, de una, no me importa nada. Pero bueno, le va a faltar una cosa en el set. Y casi me llevo la cámara. <laughs> ¿Vieron que te daban una cámara para bloguear? Ah, y me dieron un Samsung también para traducir. Casi me llevo el celu y la cámara. Pero. Pero me sentía resarmada, ya era una banda. O sea, ya cuando me agarré, cuando agarré la placa de los 10 millones del ruido dije, ok, no me voy a llevar todo, porque si no soy una mierda asquerosa. Y, y nada, y me llevé nomás. Eh, pero tenía, tenía la cámara y el celular separados para llevármelo. O sea, ya había pasado todos los todo tipo de control, ya lo había pasado. Me lo podía llevar. Era mío. Pero bueno, decí que no me lo llevé porque ahora MrBeast me va a mandar un Samsung que eso que se doblan así, todos facheros. O sea, me lo iba a traer al pedo al otro. De Gil nomás me lo iba a traer. rechorro No, 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 no. Acá hay una diferencia totalmente gigantesca en ser un ladrón y eh, y llevarte las cosas. Yo me las llevaba nomás. Nadie te decía, eh, déjalo, ¿me entendés? Nadie te decía, deja esto. Vos podías hacer lo que quieras. O sea, si había gente que se llevaba plata, boludo. Por eso yo no me podía llevar, no sé, una cámara. <laughs> había tipo una re diferencia entre llevarte plata del set y llevarte una cámara. Eh... <laughs> nah, Carl, Carl me entiende, boludo. Carl me entiende. Eh... Ah, y bueno, y fuimos también a un búnker después. <laughs> Tengo una foto del búnker que fuimos. Eso lo dijo. Lo... Ah, no sé si puedo mostrar esto. Es que no, creo que no lo puedo mostrar. Bueno, por la duda no voy a mostrar nada. Bueno, a ver si tengo fotos de algo. La mayoría de fotos que tengo igual van a estar en el blog y las cosas esas. Muy piola, boludo. Muy, muy piola. Eh, yo estoy. No podés. Bueno, el punto... Hay muchas, muchas cosas. Sí, Quackity. Hicimos un video con Cuáquiti, Carl y el Rubius al día siguiente, tipo después de este, de este juego, eh, que se trataba de, de que nos encerrábamos en un lado ahí... Es en inglés el video. Tipo, yo estoy ahí hablando en inglés, tipo, regaladura, diciendo, oh, my God. En un momento hacía calor y tiré, tipo, para hacer el chiste, soy un español que no sabe nada de inglés, y tiré, che, tipo, I, I, I'm so hot. Tipo, como hace calor. I'm, I'm, I'm so horny, tiré. Y tipo, bueno, igual se me escapó, no quería decir horny. Pero bueno, después cuando lo dije, ya está, se cagaron de risa y quedó. Eh, es que hacía mucho calor, igual. <laughs> hacía mucho calor, literalmente. ¿Vas a subir el log. Mañana subo el log. Pero pará, quiero decir algo más. Me olvidé. Ah, bueno, después, eh, cada uno de los participantes grababa algo con Mr. Beast. O sea, cada uno podía elegir algo para hacer con Mr. Beast. Y Mr. Beast tipo te daba la, el aval para hacer algo con él. Yo todavía no le dije específicamente, o sea, sí le dije algo, pero como no lo pudimos grabar, porque yo me fui al toque, no me quedé un día más porque me tenía que volver, eh, me quedó pendiente. Entonces le puedo decir a Mr. Beast algo para grabar, o sea, me manda un video ahí diciendo, no sé, lo que sea, o me manda un reto, le puedo pedir que me haga hacer un reto, no sé, le pido la tarjeta de crédito, algo puedo hacer. Así que nada, después voy a hacer algo con MrBeast, probablemente. Que quedó pendiente. Y. Y eso va a estar piola, boludo. También. O sea, tengo que hacer. Tengo que pensar un video piola para hacer. Eh... Rerata. <laughs> sí, encima que le choré todo, le pido cosas. Pero nada, va a estar piola, boludo. Va a estar piola. Eh, eso también. Eh, así que nada, si se da la, la situación de otro de estos videos. Me encanta, tipo, en todo este en todo el momento que, que estuve ahí con Ibai y el Rubius. Ellos decían a cada rato. Eh, a, mí, a mí me la repinchaba algo que decían. Vivían diciendo que. O sea, literalmente vivían diciendo. Eh, como que era lo más épico que vivieron, así, de como YouTube Rewind, y esto y lo otro. Es como algo muy épico lo que estaban viviendo ahí en lo de Mr. Beast. Y yo, tipo. O sea, pónganse a pesar. En, en, en mi experiencia en las cosas. Yo tipo viví bastantes cosas, eventos, cosas épicas, esto que lo otro. Pero boludo, el rubio tipo es un chabón que hace 15 años está viajando, haciendo cosas. Y que me haya dicho eh, él tipo diciendo así como esto es lo más épico que estoy viviendo. A amigo, yo me puse a pensar y dije, no, la puta madre, esto es el techo. Llegué al techo. O sea, literalmente, ¿cómo, cómo sería? ¿Me entendés? Tipo, no, no sé. No, no sé cómo. <laughs> Dije, si el se está diciendo que esto es lo más épico que vivió con todo lo que vivió, di digo, ¿qué carajo? O sea, no, no va a haber nada más pior que esto. Y lo empezó a vivir como más tryhard. Hasta, tipo, hay algo que dijo que es verdad también, yo me lo quedé reguardado, que es como la primera vez que se hace, no se vuelve a repetir, ¿me entendés? La primera vez es única, tipo, de ese estilo de cosas. Porque, papá, la segunda vez. Tal no va porque no tiene ganas. Eh, tal otro está re lejos y no quiere ir. Es de otra manera. Lo hacen diferente. No invitan a todos, capaz, ¿me entendés? O no te vuelven a invitar. Entonces, tipo, la primera vez es tipo. Lo más épico que puede llegar a vivir. Después la segunda es como. Bueno, lo mismo. O sea, como experiencia. Como experiencia. O sea, literalmente. Es una locura. Eso, ¿me entendés? Eh. Así que nada, yo me llevo una experiencia Muy piola eh, Para aquellos que andan haciendo teorías De que no sé qué cosa, Mr. MrBeast odia a los spams Y todo eso, gente eh, MrBeast, le tengo que mamar la verga Después de, de La experiencia que me hizo vivir Estuvo muy cheto, boludo O sea, es el, el chabón O sea, el equipo del chabón posta Le quiero mandar un saludo Increíble Y unas gracias increíbles A todo el equipo de MrBeast, amigo, que no sé cómo, o sea, yo viajé solo allá, ¿me entendés? Tipo, me, cuando estaba hablando lo del viaje, eh, el, el equipo de Mr. B dice, no, él viaja solo, viaja solo porque nosotros nos encargamos de todo, en serio, no se preocupen. Y tipo, yo obviamente recagado, era la primera vez que viajaba solo, boludo. Y a mí nos salió todo perfecto, eh, se me atrasó un vuelo nomás y, y medio troleó. Eh, también obviamente caí justo cuando se tenía que grabar, pero te juro que todas esas cosas... No sé, no sé, en la balanza no es nada comparado a la experiencia que viví, así que me chupa la pija. Eh, estuvo muy cheto, boludo, estuvo muy cheto. Me gustaría, tipo, si vivo una experiencia así de nuevo, no sé, ir un día antes, ir un día antes para no llegar el mismo día que hay que grabar y estar todo fisura sin bañarme en el video, ¿me entendés? Siento que si hubiera estado, tipo, si hubiera dormido, si me hubiera bañado, por lo menos algo así, hubiera estado con más energía en el video y capaz aparecía más veces. Yo soy una persona que me gusta hacer un toque de show y más si hay gente que está haciendo show alrededor mío. O sea, si veo, tipo, no sé, a KSI haciendo quilombo, yo me meto al quilombo, ya fue, hago quilombo, ¿me entendés? Eh, pero el problema es que estaba muy cansado, gente, realmente estaba muy cansado. No, o sea, lo único que pensaba era en los juegos, o sea, en pasar. En pasar y llegar a la noche y dormir y después de ahí al otro día estar bien. Igualmente, como se dio los juegos, no pasaba el de la cocina, así que no pasa nada. Y el de. Y si llegaba al de. A, a la final, amigo. Ahí que iba a tirar chamullo con mi inglés, ¿me entendés? I'm not eh, the million dollars, case, please don't kick me. <laughs> Igual, ojo, capaz con esa inocencia de no saber tanto inglés. Amigo, yo juego mucho con eso. Con la de. Con la de no sé inglés, no me echen, ¿me entendés? Juego mucho con eso. O sea, aposta, porque yo entiendo todo lo que dicen y, y yo sé cómo expresarme bien, ¿me entendés? Dentro de todo. Pero juego mucho con la de, uh, no entiendo bien esto, no entiendo bien lo otro, o no me puedo expresar bien porque no, no sé inglés también, ¿me entendés? Juego mucho con esa boludez para. No digas tu estrategia. Esto no lo va a ver Laser Beam, ¿me entendés? Tipo, no lo va a ver eh, Logan Paul, así que les digo mis estrategias, no pasa nada. O sea, imagínate a Logan Paul viendo el stream así. Uh, mirá este pendejo hijo de puta, hace esta estrategia. Eh, no, aposta estaba muy cheto, boludo. Muy cheto. Muy, muy piola. Eh, literalmente, la experiencia fue tan buena que me motivó a decir como amigo, quiero hacer esto yo también. O sea, me gustaría tener un galpón de contenido. Y, y literalmente, desde que volví del set de MrBeast, estuve buscando como galpones para armar un set de producción para poder hacer streams producidos de cosas, ¿me entendés? Tipo... Eh, o sea, estoy investigando todavía. Me gustaría hacerlo, tener tipo una oficina. En el sentido de oficinas de contenido. No como tiene MrBeast, porque MrBeast tiene literalmente oficinas de, de contenido. Pero tener un lugar en donde tengo un setup como este. Abajo tengo um, un galpón grande. Y ahí puedo, no sé, quiero hacer un evento de ping pong. Lo hago en mi propio galpón. Con las cámaras y las luces y todo lo que ya tengo acá. Quiero hacer un stream cocinando, lo hago en el propio galpón, que ya tengo un set ahí. ¿Me entendés? Tener un estudio, un estudio donde puedo hacer lo que se me canta la pija, cuando se me canta la pija, y también poder prestar ese estudio a cualquier amigo, ¿me entendés? Un amigo quiere hacer eh, un stream de no sé qué cosa. Bueno, te presto el estudio, amigo, acá lo puedes hacer, ¿me entendés? Eh, no sé, estaría buenísimo, literalmente estaría buenísimo. Y más ahora, ponele. Si, más ahora, si quiero, tipo, ponerle lo que tengo pensado hacer con mi equipo de esports. Es empezar a ver los partidos en stream, conseguir los derechos a moneda de counter, ver los partidos de counter, si llegamos tipo a finales de algo, poder verlo en stream, eh, poder hacer todas esas cosas en stream, también para que ustedes vean eh, y que les quiero compartir mi pasión por los esports, pues a mí me encanta ver eh, esports y les quiero transmitir esa pasión que yo siento y no solo con, con transmitir solamente, sino con el equipo que es también un equipo de nuestra comunidad, o sea, no. es mi equipo y el de Lit y el de Gonzo, pero a la vez es un equipo de nuestra comunidad, o sea, toda mi comunidad también quiero que se vea reflejada en ese equipo. Obviamente no lo voy a lograr solamente diciéndolo, pero yo quiero conseguir que ese equipo logre cosas piolas también para mi comunidad ¿me entendés? un logro de mi equipo va a ser un logro para mi comunidad, si algún día ganamos un torneo de algo con mi equipo, vamos a ganar un torneo algo todos nosotros, porque es también lo que yo quiero eh, hacer con el equipo entendés? por eso también estoy muy enfocado en el tema del equipo, es un quilombo tener un equipo de esports, es mucho trabajo eh, por suerte estoy asociado con Lit y Gonzo que son personas que trabajan mucho y todo el equipo de trabajo que hay detrás ya eh, que viene de parte de Furious, todo es, es el mismo equipo de trabajo, entonces estamos bastante bien, eh, estamos en una línea muy sólida en lo que queremos hacer, entonces se vienen cosas épicas, y tengo ganas de transmitir también eso, así que muy probablemente, no sé... Sí, ¿Cómo te sentiste cuando MR te invitó al evento? Cuando Mister me invitó al evento, me invitó eh, después que le puse el tweet ese de como... El de, yo, Me invitó de GD, o sea, literalmente yo le puse el tweet de. de. de Mr. Increíble este. El de. No puedes confiar en tus. en tus. en tus ídolos. Y Mr. Beast seguramente entró al tweet porque tuvo como 80.000 likes. Entró al tweet y entró a los MD. Y en los MD yo había hablado con Mr. Beast antes de que, bueno, él me iba a invitar a un video y todo eso. Y entonces también por eso me invitó, yo quiero creer. Eh, Así que nada, estuvo, o sea, estuvo bastante piola la experiencia, estuvo muy cheta mal. Eh, no puedes confiar en tus héroes, eso, eso, eso. Eh, pero nada, hablaste con Carl, seguramente habrá ayudado mucho que, mmm, habrá ayudado mucho que, no sé, Carl muy probablemente le habrá dicho, o no, capaz que no le dijo, nada. <laughs> capaz que yo tiro, seguramente Carl le habrá dicho, capaz que Carl le chupa un huevo. Y yo conociendo a Carl, seguramente le chupó un huevo, o sea, Carl no es una persona que está muy tipo atrás de todo lo que hace Mr. Beast. Carl es una persona aparte de todo el proyecto de Mr. Beast, trabaja para Mr. Beast, pero es un chabón que vive ocupado en sus cosas también. Entonces, tipo, no siempre hay que, as a, tipo, asemejarlo a lo que es el proyecto Mr. Beast, aunque él es parte de... Eh, él es tipo, o sea, un chabón que igualmente eh, hace sus cosas, trabaja, tiene una vida y vive bastante tranquilo. Yo viví un poco ahí con Carl. El poco tiempo que estuve allá, tipo, fuimos a dar vuelta, esto que lo otro. Y la verdad que es un capo, boludo. Se nota que tipo el chabón está en otra. O sea, está en otra... Eh, en, otra en otro estilo de existencia, ¿me entendés? No sé cómo explicarlo. Pero el chabón vive muy tranquilo. O sea, es un tipazo y vive tranquilo. Eh, tranquilo con lo que tiene. No quiere más. Y yo creo que transmiten mucho eso también los chabones ahí, boludo. Porque Mr. que parece que tipo, no sé, tiene todos los lujos del mundo porque hace... Una banda de videos de millones y millones de dólares, pero el chabón te hace un video que de producción sale 9 millones de dólares, pero después el chabón vive en una casa ahí retranca en Carolina del Norte, ¿me entendés? Es como que buscan la, la paz y la tranquilidad en lo sencillo ellos. Eh, y, se, y te lo transmiten mucho, o sea, te transmiten así tipo la, la paz y la tranquilidad en lo sencillo. Está bastante piola eso. Yo en un momento estaba así, ahora no tanto, ahora quiero gastar la plata. <laughs> Eso es clave, sí, obvio, obvio que es clave. Vos podés encontrar la paz y la tranquilidad en los sencillo. Yo ya viví bastante tiempo así, ahora estoy como en otra. Ahora me gusta, no sé, comprarme de la nada una campera Givenchy, boludo, y me sale un huevo y medio y digo, bueno, ya fue, me la compro. Eh, derrochar. Tampoco derrochar, boludo, igual es, depende del momento. Yo hay momentos en los cuales estoy tipo re tranquilo con lo que tengo y esto que lo otro, y después de la nada me mudo a un departamento que me rompen el culo, pero. Pero lo vivo bien y, y justificado. Tampoco que es un gasto que, que se me va de mis. de mis eh, ahorros, ¿me entendés? Casi siempre que yo gasto, nunca gasto mis ahorros. Desde que arranqué a streamear, nunca gasto más de lo que hago. Realmente. Y si voy a hacer un gasto que, que es más grande de lo que gano por mes. Suelo. suelo tipo hacer algo raro. Tipo, suelo aceptar publicidad, de esto, de lo otro. Para poder igualmente no gastar más de lo que hago. Y no es de rata, es tipo de intentar distribuir bien la plata, boludo. Yo justamente por, a, eh, por distribuir bien la plata, hoy en día puedo tener un equipo de esports. Porque si no hubiera distribuido bien la plata, capaz no me hubiera dado la billetera para poder invertir en un equipo de esports, ¿me entendés? Y hacer cosas que yo tengo ganas de hacer. Soy bastante joven dentro de todo, tengo 23 años, tengo muchas ideas en mi cabeza y muchos proyectos. Y algunas veces me canso de solamente prender la camarita y tengo ganas de hacer cosas más arpadas. Y para hacer cosas más arpadas muchas veces necesitas invertir y muchas veces necesitas invertir mucha plata. Porque los proyectos cuestan plata y más si tienen una infraestructura gigante como lo puede llegar a tener un equipo de eSport. Eh, ¿Qué te pareció Fede? Es un capo mal, boludo. A mí me cae re piola. Si sí, después le invitamos... Yo me vi con Fede en Madrid. No sé qué hacía en Madrid. Fede tipo aparece en todo lado de la nada, boludo. No sé si lo voy a ver en México cuando vaya. No sé si él va a esa cosa, boludo. A la, a la Bitcoin. Pero yo voy a ir ahí. Eh... Es un capo, boludo. A mí me cae muy bien, boludo. Aunque... O sea, capaz no consumo hoy en día el contenido que hace. Yo entiendo que él hace un contenido muy piola. Porque siempre que veo algo, se nota que está trabajado, que tiene ahí... Una buena proyección. Creó un imperio. El chabón realmente tiene un imperio. Eh, y aunque muchos digan, tipo, no sé, que hace contenido para niños y todo eso, boludo, yo también llevo para niños. O sea, obviamente eh, es, son contenidos diferentes. Pero amigo, no, no debe ser tipo más... Lo, lo, para mí debe ser algo muy lindo que seas la infancia de muchos pibes, boludo. O sea, yo sé que hay muchos pibes que me consumen. Aunque no hago un contenido para pibes, chicos, o sea, yo sé que hay, de vez en cuando me cruzo un pibito de 11 años que me mira y yo digo, amigo, no, vos, vos no deberías de ver mis streams, pero, pero me cago de risa, ¿me entendés? Y a la vez siento que soy una influencia para él y, y me siento me, bien, o sea, me siento, bien, así, o sea, me siento un, una buena influencia dentro de todo. Yo, con las cosas que hago, intento también eh, tener un equilibrio de eso, ¿me entendés? Eh, entonces, nada. Tipo, intento tener un equilibrio. Pues yo ya viví esto, pero lo viví de más joven. Tipo, cuando yo tenía 15 años y hacía videos, me veían también pibes de 15, 14 años, porque yo hacía videos también para ese público, ¿me entendés? Y tenía esa edad. O sea, imagínate que yo cuando tenía 15 años me veía gente que tenía 18, 20 años por cómo jugaba, ¿me entendés? Entonces, tipo... Yo hoy en día voy a España a ponerle y me saluda un pibe de 30 años que me dice, amigo, yo miré a tus pvp, boludo, volvé a jugar eso. ¿Me entendés? Y, y, y después tengo a mi público ahora que capaz es más joven y tiene, no sé, 16 años y voy, no sé, caminando por la calle y justo sale un pibe de la escuela y me dice, ¡No, es pre, loco, esto y es lo otro! ¿Me entendés? Tengo un público muy, muy variado. Y yo creo que a Fede también le pasa lo mismo porque él antes hacía también un contenido muy para público de. de Adolescente, ¿me entendés? Era como muy vlogs y esto que lo otro. Yo tengo 20, 17, 17. O si sea, hay muchos adolescentes de 18 años. Vivan la vida. Dejen, salgan de la compu. Yo a los 18 años tiré la cualquiera. Tipo, viví toda la secundaria sentado en la computadora. Y a los 18 años dije: Listo, acá me egreso, voy a Bariloche. Este año la rompo toda, ¿me entendés? Y dejé de subir videos de YouTube. No, no toqué la computadora en todo el año. Habré jugado 5 partidas de Fortnite. Y terminé siendo un virgen de mierda igual, boludo. Porque es el destino, boludo. Mi destino es ser un virgen de mierda, boludo. Eh, y lo seré así hasta que me muera, boludo. Y ya está. Eh, pero, por lo menos ahora tengo un poco de flow. Mirá la zapa que tengo, boludo. Estas zapas me salieron un huevo. ¿no? <laughs> pero están buenas, están buenas. <laughs> eh, mentiroso. de vu. Tú no tienes flow. <laughs> eh, pero nada, boludo. Yo creo que estoy bastante bien encaminado igual con todo lo que estoy haciendo últimamente. Yo siento que realmente estoy bien encaminado. Y además tipo... Nada, boludo. Yo la paso realmente bien. Estoy en, en mis mejores momentos, yo creo. Eh, anímicamente, o sea, en mi vida, así como en general. Tipo, estoy entrenando, comiendo bien. Eh, tengo horarios buenos dentro de todo. Eh, soy feliz. Eh, me va bien. O sea, en cualquier momento me pasa lo malo. O sea, eh, eh, estoy en la típica de que estás esperando lo malo, ¿me entendés? Eh, que bueno, pasa, porque pasa. En la vida siempre pasan cosas malas. Eh, y bueno, y, y estoy en esa. Estoy en. A ver qué me pasa. <laughs> a ver qué me va a pasar ahora, boludo. Pero bueno, lo importante es que cuando te viene algo malo, lo puedas. no solo superar, sino que. Lo contrarrestás, boludo tipo, lo, lo tenés que aniquilar con algo más piola todavía Tipo, te pasa algo malo, listo haces algo que, que lo supere, ¿me entendés? Que supere eso malo y, y mejor todavía, ¿me entendés? Y así vas creciendo también un toque, boludo Stream con Messi, no, no me rompa las bolas No voy a streamear con Messi Estoy hablando de streamear con alguien Que, que seguramente muchos de ustedes lo conocen Y tienen muchas ganas de streamear con ese chabón hace bastante eh, pero estamos hablando ahí, tranga O sea, yo tampoco voy a andar apurando las cosas. Estoy re tranquilo. Y con Carre quiero streamear ahora dentro de poco. Hacer el juego ese que va a estar piola. Eh, lo tengo que organizar bien, lo voy a anunciar. Así que no se preocupen, va a estar piola. Eh, con Lead también me gustaría streamear. Muy probablemente streameemos con Lead. Eh, lo que vamos a hacer seguramente con Lead es que algunas veces cuando juegue nuestro equipo de esports venga él también a, a reaccionarlo conmigo. Tipo, veamos los dos. A nuestro equipo, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos va? ¿Me entendés? En una liga, en un torneo, en lo que sea, ¿me entendés? Eh, y bueno, nada, va a estar piola eso, amigo, va a estar piola. Eh, Trae a Micha, no sé dónde está Micha. No la voy a traer, si no vino, ella viene acá, así que. esta Es más, tipo, la pieza de invitados de mi casa es la pieza de Micha, o sea, en realidad, Micha siempre está por acá dando vueltas, siempre. Pero ahora se la usurpé. O sea, literalmente vine y clavé todo acá y, y ella debe estar tipo, no sé, en el living ahora. Debe estar acostada ahí. Antes de prender el stream, estaba acostada ahí en el solcito del living, así que debe estar ahí. Que eh, eso no debería estar pasando porque mientras ella duerme y yo estoy haciendo esto, Amigos, a la noche se vuelve loca. De todo bueno y de la nada te pasa algo malo. Bueno, hoy estaba en y se me cayó todo el setup encima. Y después me botearon una banda iba todo bien. Y de la nada se da todo vuelta. Amigo, mira. Yo algo que aprendí recientemente, muy recientemente, es que no hay que aferrarse a lo material real. Y esto suena re hippie. Y yo soy re eh, consumista del capitalismo. Pero, amigo, estoy, últimamente estoy tryhardeando más todo lo que tiene que ver con salud eh, y, y tipo de última cuerpo, tipo, no sé, la ortodoncia, esto, ver bien, lentes de última... Eh, todo eso es más importante. Real. Porque esto, no sé. Este celular se te puede romper, boludo. Se te puede romper. Entonces, en vez de comprarte un celular de mierda, andá y hacerte unos estudios de sangre. ¿Qué tirada eh, En vez de comprarte un celular, andá a hacerte unos estudios de sangre. Ahora mismo. Eh, igual ustedes se ríen. Pero esto es posta, amigo. Esto es posta. O sea, yo te imagino esa. Igual... Te lo dice alguien que, o sea... Claro, pero además me tiraron bots. Y nada, yo tenía todo planeado y me jodieron todo. No pasa nada, no pasa nada. Eh, realmente hoy en día me importa una mierda si pierdo el celular. O... Pero esto te lo digo yo ahora que tengo plata, amigo. O sea, yo, a mí me pasaba esto a los 18 y no tenía un mango. Me cortaba la verga en dos pedazos. Yo siento que mi idea, tampoco voy a ser tipo... Un chabón doble cara. Yo siento que mi idea... Que la mejor manera de ganar gritos? Eh, viendo el stream. O sea, tampoco voy a hacer doble cara. Yo siento que mi idea de no pensar tanto en lo material es porque sé que me puedo comprar cualquier cosa que me pase, lo puedo solucionar con plata, ¿me entendés? Menos la salud, por eso estoy traijardeando la salud, ¿me entendés? O sea, la salud es lo más importante, tu cuerpo es lo más importante que tenés, amigo. Entonces, tipo... Hay algo que la plata no puede hacer. Es la salud y tu cuerpo y todo eso. Entonces, arranca con eso lo más antes posible. Porque plata vas a poder llegar a tener en algún momento de tu vida. Pero la salud y, y estar bien físicamente y todas esas boludeces, no. O sea, no, no lo vas a poder conseguir con plata. ¿Me entendés? Y mientras más pasen los años, más se eh, deteriora eso, boludo. Así que mientras más antes arrancas, mejor. O sea, así que... Nada, se los recomiendo, o sea, literalmente se los recomiendo. Eh, si no tenés plata, ¿cómo te pagas la salud? Bueno, eso es lo que estoy diciendo justamente. Hacer lo que puedas con lo que tenés, siempre. Me alegra mucho que incentives al cuidado de la salud, tanto física como mentalmente. Boludo, o sea, ustedes si, si ponele, viven con su papá y su mamá y le dicen a su papá y su mamá... Mamá, no, me quiero hacer un análisis general. Claro, totalmente. Sus padres nunca le van a decir sí, que, sí, que no. O sea, excepto me siento, que. Me siento mal, Es quieres. que la mayoría de personas. O sea, si tenés obra social, la mayoría de veces tenés obra social por, eh, porque tu mamá trabaja o tu papá trabaja. Y si trabajan en blanco, muchas veces te dan una hora social, el trabajo, y esa hora social se comparte con la familia, ¿ok? Eh, entonces, si tienen obra social, tienen una banda de cosas que pueden hacer gratuitamente, ¿ok? Eh, entonces, nada, aprovechen, aprovechen y hagan, hagan estudios, hagan esto, hagan lo otro. Si sí me dijeron que no, bueno, si le dicen que no, son un hijo de puta, su viejo, no sé qué eh, onda. O no tienen ganas de llevarlo, que otra cosa. También, otra cosa épica es las habilidades. Yo lo hablé, eh, o sea, Juan me dice eso porque está excitado, básicamente. Che, me acabo de dar cuenta que creo, creo que acabo de trolear toda la vida. Uy, cómo acabo de trolear. No, bueno, igual no troleé tanto. Para, ¿las donaciones se están escuchando? Eh, Badending, ¿podés ver el bot a ver si se escuchó el video? Y o los de Spotify, creo que está separado igual. Es que alguna vez se seleccionó mal y se separa mal eso y troleo la vida. Literalmente. No hay música igual. No, 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 sí, no, no, igual Valen ni me entendió. Ustedes no se preocupen. Ok. Te quiero mucho, Spring. Gracias por todo. Te sigo desde. Che, miren que tengo, boludo, si lo, lo que tengo, Boludo. Para te colgar. Voy a ver si lo puedo colgar. ¿Dónde Pinta colgarlo acá. Es el, el neón. Lo rompí. <laughs> Una mierda, está bueno, está bueno, pero voy a ver cómo Cómo modifica la, la luz. Si modifica mucho la luz, no lo pongo, porque casi siempre me modificaba toda la luz esa mierda. Y no pinta, que me modifique toda la luz, boludo. Alta paja. Te donaron. 24 horas en un globo aerostático. Me, si me pone un de hiciste. Gracias, Clemente. Muchas gracias, man. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada. Estoy hablando acá tranca con ustedes, boludo. ¿No puede un streamer hacer IRL? Yo siento que la parte del stream más divertida siempre es el IRL. Y tener un streamer que haga IRLs larguísimos es mega divertido. Y más alguien como yo que no para de hablar como un pelotudo. <laughs> no, igual posta. O sea, literalmente, yo siempre que veo streamers. En su CRL están como en otra cada rato, es como que se distraen muy rápido y todo. Yo siento que, tipo, soy muy dinámico al hablar, tipo, no paro de hablar jamás, saco un tema al toque. Yo siento que, posta, eso es una habilidad. Y, y eso me lo dijeron antes de ser streamer, tipo, antes de ser streamer me dijeron que decía muchas boludeces y no paraba de decir boludeces. ¿Viste a Cray? Ya hablé de lo de Cry, No sé si voy a aprender con Cry o sea, porque tipo, yo lo decido el mismo día que me levanto, si tengo ganas o no tengo ganas de moverme de mi casa, básicamente. Igual estos últimos días anduve moviéndome bastante de mi casa. Estos días de descanso, aproveché y salí a merendar todos los días, me tomaba un cafecito, un abocado toast. Eh, después me quedé dormido como siete veces en mi sillón, como un. fisura épico. Me quedaba dormido así en el sillón y, y ripiaba ahí, literalmente. Eh, ¿Qué hora es? Son las 10. ¿Ya escuchaste la nueva canción de Osuna y Domelipa? Sí, ya la escuché. Está buena. Eh, la escuchamos el otro día con unos amigos, creo que la pusieron. Estaba buena. ¿Qué locura es hacer una canción con Osuna? Con Así al toque, amigo. ¿Sale cenar? ¿Sale cenar, man? Uh, el álbum de Milo está increíble. Yo escuché, tipo, esta canción. Esta canción está muy épica. Eh, ¿Qué más hiciste? Uh, a mí hice una. 24 horas en un globo aerostático. Nada, malísima la idea. Eh, hice una banda de boludeces, boludo. Algunos días, igual, tipo, estos días que. Arran... O sea, que vol... cuando volví de viaje, arranqué de nuevo al gimnasio. No saben lo que me cuesta levantarme, amigo. O sea, levantarme a una hora en específico en cuestión de banda. No me puede costar tanto. Igual saben por qué es... Mi departamento hace frío, bueno, no me anda al 100. La, la calefacción... Del, del Rubius, le entregué a la unos vasos plásticos personalizados para ti y para que el día anterior. ¿Os llegaron? Sí, están re piolas. Eh, a mí se me cayeron unas pares de piedritas en el en el. En el vuelo, pero, pero están piolas. Harías un video con Fede y Giovanni, pero por qué me preguntan cosas. Ahora, ¿qué, qué onda? Es un preguntas y respuestas esto. Bueno, el punto, no tengo calefacción. Entonces, al no tener calefacción. Pero quejate, ya me quejé, boludo. Supuestamente es así, o sea, no, no, no calienta, ¿me entendés? Supuestamente la calefacción es ahí nomás. Pero yo quiero estar muriéndome, transpirando, boludo, en pleno Hola, invierno. Como estas te sigo desde hace tiempo, quería preguntarte si podrías hacer un hardcore o un survival. Y subirlo a YouTube y hace un año se extraña del Ultra Hardcore. Sí, tengo ganas también. Pero tengo que organizarlo bien. Porque tampoco quiero arrancar para parar al toque, ¿me entendés? Para, ¿qué estaba hablando? Eh, ¿Harías un stream con la cobra? Ya hice. El stream del ping-pong vino la cobra. <laughs> ya hice un stream con la cobra, amigo. Da ah, la calefacción. Amigo, no me puedo despertar si hace frío. O sea, yo me despierto y en mi pieza hace frío. Hace menos 30 grados. Y encima yo duermo con dos, dos sábanas y no me puedo despertar, amigo. Es como la puta madre. O sea, estoy todo tapado y sé que ah, saco una sábana y está el puto... La puta Antártida, ¿me entendés? No puedo, no puedo salir de la cama. La única manera de salir de la cama es clavarme una paja y tener que salir, ¿me entendés? Obligatoriamente. Pero si no, no hay chance. Amigo, entonces tipo, me quedo ahí. 10 horas acostado, no me puedo levantar. No me puedo levantar. Eh... <laughs> Hace un 24 horas. ¿Cómo es esto? ¿Qué facha el sonido de atrás? Gracias, hermano, gracias por la sub. Eso no me iba a corte. <laughs> Ay, Dios santo. Eh, dentro de muy poco ya me sacan la ortodoncia, boludo. Voy a tener la mejor mandíbula y los mejores dientes del condado. Me saco la ortodoncia y me hago unos grills. <laughs> Gente, me saco la ortodoncia y para no perder la costumbre me hago unos grills. No, igual posta, no veo la hora de que me saquen la ortodoncia. Miren esto. Digo, esto extra del diente que parece, o sea, parece que mis dientes son gigantes, porque justo mi ortodoncia es blanca, ¿me entendés? Entonces, cuando estoy así de perfil, esto parece diente y me hace tipo tener tipo me hace tener como boca de pato, boludo. Y odio tener boca de pato. O sea, literalmente, no me gusta, no me gusta. Me gusta tener tipo. No puedo sonreír, ¿me ¿entendés? Sonrío y se me abre la boca. No puedo. Antes sonreía re piola sin mostrar los dientes. Capaz que ahora empiezo a mostrar los dientes, boludo. Capaz que lo tengo re piola y empiezo a mostrar los dientes, digo. ¿No pensás que fue injusto que le pusieran los suscriptores del canal secundario del Rubius? A mí, hay tantas cosas injustas, boludo. Nadie se va a quejar porque fue alta experiencia igual. Nos chupa la pija. Es algo extra. Pasó y listo, ¿me entendés? Un error de producción, pero, o sea, o sea no pasa nada. Eh, nos chupan huevos. O sea, realmente a todos nos chupan huevos. Capaz que si era... saben algo que me dio mucha bronca? Esto esto me dio mucha bronca. Y esto es para vos, Mr. Beast. This is a message for you, Mr. Beast. Eh, cuando estábamos por meternos al cubo por el millón de dólares... Mr. B viene y nos cuenta de qué va a tratar el video. Bueno, los voy a meter en un cubo. Eh, van a estar ahí unos, un, un buen tiempo. Puede ser que duerman ahí. Bueno, eh, el premio va a ser un millón de dólares. Y yo dije, sí. pero para sus suscriptores. Y acá viene el porqué. Porque como todos saben, acá cada uno de nosotros eh, ya somos unos privilegiados que tienen eh, mucho dinero. ¿Qué carajo? ¿Cómo que mucho dinero? Amigo, mis bolas, ¿sabes? Un millón de dólares, boludo. Pero como claro, todos eran yankees ahí. O sea, yo me miro con Nilo Jeda. O sea, con Nilo Jeda nos miramos y decimos, ¿qué carajo, amigo? O sea, tipo, o sea, no tenemos todo 30 millones de dólares en la cuenta bancaria, boludo. ¿Sabes lo que me cambia la vida? Un millón de dólares, amigo a mí te juro, si había premio a un millón de dólares, me ponía con el Duolingo ahí en medio del reto para aprender a hablar inglés bien todo. Eh, el Rubio me decía lo del Shenga por un millón de dólares, el amigo. Le decía, sí, Rubio, déjate ganar, me chupa la pija. Eh, pero bueno, <laughs> a vos nada, a mí nada, a mí nada. Mr. Beast, para mí ni un dólar, Mr. Beast. Nada, igual estuvo piola. Estuvo, <laughs> estuvo piola. ¿Sabés si.? Llegará Speed algún día a México para quién para el creador de contenido o la bebida. <laughs> Pero la comunidad, sí, la comunidad. Le daba unos pesos, así no no se queja. <laughs> unos pesos les daba gente, no se preocupen. Bueno también lo de lo del Cybertruck. Si el Cybertruck era para mí, ¿sabé cómo iba a intentar encestar. ¿Sabes cómo lo, lo aniquilaba MrBeast cuando le tenía que decir que ese Cybertruck era para Argentina? ¿Sabes la cantidad de plata que tendría que haber pagado MrBeast para meter un Cybertruck en Argentina, amigo? ¿Sabes cómo iba a intentar tirar al largo? No, amigo, hubiera sido épico. Imagínate ahora yo estaría acá en Argentina en un puto Cybertruck, amigo. Sería, no sé, un robot gigante. <laughs> No, igual es imposible. Creo que ni siquiera está permitido, boludo. Ni siquiera lo deben tener. Ni siquiera deben saber que es un Cybertruck acá en Argentina, amigo. O sea, guau, wow, por lo menos lo que ponen, tipo, las cosas de los autos y todo eso. Te lo roban. ¿Qué van a robar? A mí es un tanque de guerra eso. Ah, ¿eran reales los Cybertrucks? Sí. Eran reales. Pero mi teoría es que los Cybertrucks los alquilan y si alguien lo gana, eh, lo compran, ¿me entendés? Pero para mí los alquilan, no creo que compren 30 CyberTrucks para un video. Para mí los alquilan, si alguien lo gana, lo compra. Tipo, o sea, tampoco la boludez. <laughs> Porque si no, ¿qué onda? ¿Ya le dio la subs a Gref? Ah, le tengo que terminar de dar las subs, boludo. Qué rompepelota Gref, boludo. Yo estaba re tranquilo ahí, volví de mi casa, no prendí la compra un día y Gref venía todos los días poniendo ahí, de que le debía plata. Tranquilo, ref, tranquilo, ya te la voy a pagar. ¿no? no es que me voy a quedar ahí una deuda. Yo pago, yo pago. Yo pago, ref. No te preocupes, hermano. No te preocupes. Ahí van tus subs. Ahí van tus suscripciones. Es más, se las voy a terminar de pagar ahora, si no me olvido después. Ah, no, porque me había dicho que por favor las dé cuando está en vivo. Que claro, boludo. Encima me, me pone requisito ahora también para pagarle las suscripciones. No, hazlo, por favor, Spring, cuando está en vivo, que si no le toca a cualquiera. Eh. <laughs> Rascar de la olla. ¿Y las subs de Juan? Ah, mal, Juan me debe suscripciones también. Pero bueno, que me las pague cuando quiera. Con. con ya, ya tuvo que haber tipo. Hoy perdido mil dólares, boludo. No le voy a hacer perder más plata, boludo. Pobre show. ¿500 subs y le gané a Juan? Bien ahí. Bien ahí. Eh, es para hacer el show. <laughs> Vayan a reclamar a Juan. No, no le digan nada. es para pija. Eh, Que me lo pague cuando quiera, literal. Eh, ok. Uf, uh, amigo, estoy a punto de explotar. Bueno, gente, creo que voy a cortar por el día de hoy acá. Capaz que mañana vuelvo a aprender. Y si no vuelvo a aprender mañana, vuelvo a aprender pasado mañana. Pero voy a volver ahora con la actividad. Tengo pensado hacer un 24 horas, no sé si antes de México o después de México. Okay. Que fue la persona que conociste que se te hizo muy buena gente. Eh, allá en Estados Unidos no conocí a, o sea, a tantos creadores. Hablé con unos pares. Eh, pero bueno, nada, los que hablé Laser, eh, un capo. Mal. Bueno, Fede también, como que lo conocí más ahí. Eh, Riku, no hablé tanto. Que yo no hablaba tanto, boludo. Me quedé más hablando ahí. O sea, me quedé hablando también con el equipo de Logan Paul. Bella Porsche también hablé un toque. Eh, pero no, son todos capos. O sea, en realidad son todos muy buena onda, boludo. Pero es como que no pude. Tampoco como que sé. No sé. O sea, no, no pude conversar una banda con todos. Estábamos como más dando vueltas por ahí, ¿me entendés? Eh, pero nada, muy épico, muy épico. Y Speed también hablé un toquecito ahí nomás. Speed estaba full también. Eh, bueno muchachos, mañana Si no aprendo directo, igualmente Tienen el vlog de eh, mi, mi, O sea, mi pop de todo el video De MrBeast Es un mini vlog, así que nada, tapiola Muchachos, me despido Gracias a todos por pasarse eh, si, Ah bueno, lo que iba a decir Muy probablemente a un 24 horas, no sé si antes o después De México, también quiero hacer el stream ese Con Carre, que bueno, lo voy a anunciar después y también quiero jugar un UHC estos días Un día que hagamos tipo un stream más de chill Jugamos un UHC De, de trancas Que ya está el server andando todo piola ahí eh, Capaz hacen uno de prueba antes Así que nada Nos vemos, hasta la próxima Un saludo muy grande Y hasta la próxima Los voy a dejar con Counter que está jugando al Valorant Che, está piola este ¿Les gustó este setup? como más? Más confort. Yo creo que está bueno. A mí me gustó. Me siento como más encerrado. Tipo, siento que no estoy molestando a nadie. En el living sentía como que estaba re molestando. ¿A quién? A nadie, porque tipo, vivo solo, pero es como que estoy en un living, streameando. Me siento como cuando mi casa streameaba. En mi casa, de chiquito, o sea, grababa los videos en el living y siempre. Nunca podía grabar los videos porque mi hermana siempre estaba con el. Con el karaoke, amigo. Eh, o se ponía a ver Netflix. O mi viejo prendía la tele y no podía grabar nada nunca. Eh, bueno, listo, adiós, hasta la próxima. Me despido acá con la placa del Rubius. Me da paja de agarrarla porque pesa un huevo, literalmente. Chao, gente. Bye. Y hay que prohibir el Output Muchas gracias. me da, desvinculándome, topándome en un beat, armándome de G-reales, para la menta y ping, quieren saber de mí, paren, vindo por vos, por mí, mamá, papá y dos, tres doble beca casi que mi vein, Más antes de la fame, Mision antes de los 20 y un día tengo un Bentley no va a ser de alquiler, me lo gané, para el lujo, para el Fendi, botellas y confetes